Vamos a dar comienzo a la sesión del Pleno Ordinario del mes de marzo de 2018. El punto primero es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de febrero de 2018. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Unanimidad. Muchas gracias. Punto número dos. Antes de leerlo, eh, le voy a preguntar... A los grupos municipales, Partido Popular y Vecinos por Benalmádena, como el punto número dos y el punto número 3 eh, tratan sobre el mismo asunto y en el número dos se habla de pedir una serie de informes que ya aparecen en el número 3 por si querían ustedes refundirlos. Si les parece bien refundir los dos, las dos mociones o si la quieren tratar. que no lo sé. Realmente son El micro, el micro, por favor. La intervención puede ser, por supuesto, igual para las dos. Lo que no sé si a la hora de votar porque hay una hay una moción, la segunda que no tiene dictamen, por ejemplo. Entonces, empecemos por ahí, ¿vale? Vamos a hacerlo de esta forma. Empecemos como, fundimos, sí, ¿No fundimos. Sí, sí, hacer, sí, es igual, sí es igual. Vale, vale, perfecto. ¿Sí? Por mi parte, sí. No, vamos, yo no tengo problema. ¿no? Venga, pues entonces, eh... Efectivamente. Efectivamente. Bien, pues entonces vamos a leer los dictámenes de las dos mociones. La primera, que es la moción suscrita por los grupos municipales Partido Popular y Vecinos por Benalmádena, relativa a posibilitar, apoyar y respaldar la readmisión de los 11 operadores de sala. Y la, el punto número tres, que es la moción suscrita por el equipo de Gobierno referente a la readmisión de operadores de sala de forma temporal. El punto número dos dice: sometido al asunto de votación, es dictaminado favorablemente con los votos positivos de los grupos PP y vecinos por Medan Madena. Y la abstención del resto PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, Alternativo por Benalmádena. Y no ha escrito señores Olmedo, Ramundo y Jiménez. Y en consecuencia, se, por pone, se propone al Ayuntamiento el Pleno acuerde el cumplimiento de la moción en los, tra, en los términos transcritos. El punto número 3 dice, a continuación, se somete a dictamen la moción suscrita por el equipo de gobierno, que obtiene la siguiente votación. Abstención de todos los miembros. PP, vecinos por Ben PSOE, Izquierda Unida, Costa del Sol si se puede, alternativa porvenal Benalmádena Y no ha escrito señores Olmedo, Ramundo y Jiménez. En consecuencia, no se, no se produce dictamen en el sentido de que no existe manifestación expresa en este órgano colegiado. Muchas gracias. Pues procedemos a leer la primera moción y luego leemos la segunda. ¿Quién lee la primera moción? Bueno, muy buenos días a todos los compañeros de corporación, al público asistente y medios de comunicación. Voy a dar lectura, en principio, a la moción que presenta el Grupo Municipal Partido Popular, del Ayuntamiento de Benalmádena y vecinos por Benalmádena para posibilitar, apoyar y respaldar la readmisión de los 11 operadores de sala. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento y vecinos por Benalmádena, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente moción. A tenor de la problemática surgida con la no renovación de los 11 operadores de sala que tendrían el servicio de atención ciudadana, de emergencias policiales y de bomberos de los más de 70.000 habitantes benalmadenses y de los numerosos turistas nacionales y foráneos que nos visitan, desde el Partido Popular. Y, y vecinos provenientes de solicitamos como representantes públicos al amparo de la Ley 30-1992 del régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común los siguientes acuerdos. Primero, que se nos dote de todos los informes técnicos, jurídicos y administrativos pertinentes para conocer la viabilidad o no de la incorporación de dicho personal tan relevante para la seguridad de todos. En definitiva documentos que hayan sido solicitados ya previamente por ambas formaciones políticas a principios de año tal y como se anexan a dicha moción. Segundo, que se solicite un informe jurídico externo acerca de la viabilidad o no de la reincorporación de dicho personal y tercero, que dicho informe se lleven a la comisión informativa para determinar la solución a esta problemática tan relevante para Benalmádena. Muchas gracias y ahora señor Olmedo la moción que en principio debía de haber sido de la corporación, pero que solo la firmó el equipo de gobierno, que fue el compromiso que adquirimos con los operadores de traer hoy a pleno. Sí, buenos días, gracias. La ley 15-2014, el 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, supuso un cambio sustancial en diversas cuestiones que tocaron de pleno las relaciones laborales y la contratación de personal en la administración pública. El artículo 10.1.C del Estatuto del Empleado Público, que regula los nombramientos de funcionarios interinos para la ejecución de programas de carácter temporal, que hasta entonces no estaba sujeto a límite más allá de la justificación del mismo, quedó modificado con una redacción que impide, a partir de su entrada en vigor el 18 de noviembre de 2014, una duración superior a tres años. Posterior a la publicación de la misma, el excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena realizó un proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo que permitió la contratación de operadores de sala, cuya función se concretó en la atención de llamadas en la sala de emergencias del Parque de Bomberos. La contratación inicial prevista para cinco puestos de funcionario interino a jornada completa se aumentó finalmente a 11 jornadas parciales. A consecuencia de la nueva ley. La contratación de los mencionados operadores como funcionarios interinos en programa de carácter temporal impone limitaciones temporales que impiden su renovación contractual transcurridos el horizonte de estos tres años. Dicha circunstancia ha sido advertida por los informes de la Secretaría Municipal, Departamento de Personal e Intervención Municipal del Ayuntamiento de Benalmádena. Cubierto el programa completo en su duración, la renovación de los funcionarios interinos resulta inviable en las mismas condiciones por las que fueron inicialmente incorporados a la plantilla municipal. No obstante, desde las secciones sindicales se han propuesto alternativas que han chocado frontalmente con la Ley 15-2014, que impide la renovación de programas de carácter temporal transcurrido el horizonte de los tres años, pero que desde la misma se asumen como viables y dependientes únicamente de la voluntad política. Las alternativas propuestas son que en tanto sea necesario continuar con el servicio y se analizan y ponen en marcha las actuaciones que se crean necesarias para hacerlo más eficiente, incluso con la creación de una única sala de operadores, y se crean las plazas por ello requiera, se proceda a la contratación de los mismos mediante contratación laboral temporal. La realidad es que la necesidad del servicio continúa y actualmente el mismo se está cubriendo por parte de los propios bomberos. Teniendo todo ello en cuenta y habiéndose recabado informes para habilitar la contratación temporal de dichos operadores de sala, Secretaría General, Vicesecretaría, Departamento de Personal, Asesoría Jurídica, Intervención Municipal, en tanto en cuanto se convoca a procesos selectivos y dada la necesidad de cubrir el servicio se propone al Ayuntamiento en pleno acuerdos. La incorporación inmediata de los 11 operadores de sala bajo cualquiera de las modalidades contractuales que legalmente lo habiliten. En caso de informe negativo, la votación afirmativa conllevaría la asunción personal y solidaria de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse como consecuencia de la decisión asumida por los concejales mediante votación en pleno. Muchas gracias. Pues vamos a abrir un turno de debate. ¿Intervenciones? Muy bien. Adelante, señor Lara. Buenos días, compañero de corporación. Vecinos del municipio, medios audiovisuales y personas que nos vean y escuchen. Eh, sobre todo, y ante todo, antes de empezar con esta moción, lo que tengo que poner encima de la mesa es que esto, efectivamente, es un asunto bastante delicado que afecta tanto a familiares como puestos de trabajo y, y sobre todo, eh, manifestar mi desconformidad con la publicación que, por parte del alcalde presidente, ha tenido en redes sociales tanto de nuestra moción. Como la de la moción que presenta hoy el equipo de gobierno, la cual, pues, esa, esas manifestaciones en redes sociales creo que no son las más adecuadas y, sobre todo, proveniendo de las personas que nos representan en este ayuntamiento. Y, sobre todo, poniendo las firmas de nosotros dos, es decir, vecinos por Armádena y Partido Popular, y de la moción que trae usted aquí, no se saca ningún tipo de firma. Yo quiero manifestar eso. Creo que no son las maneras. Eh, más, más favorable a hacer las cosas ni más conveniente a hacer las cosas, y eso sí que lo tengo que decir. Sobre todo, nosotros llegamos a este, a este punto, a esta moción, y todos lo sabéis, por falta de previsión, porque esta situación ya se advertía desde hace un año por parte de informes de, de bomberos que existen ahí. Entonces, llegamos a, a esta situación porque no se le ha puesto medida anteriormente, porque estaba avisado. Entonces, esta falta de previsión. Ahora lo que quieren aquí es traerla, buscar nuestro apoyo y ser cómplices de una cosa que quieren ustedes que se haga, ni más ni menos. Ustedes sabéis que los distintos informes que hay, tanto de bomberos, alertaban, había alerta naranja en el mes de enero, dos alertas naranjas, y formó un colapso por falta de estos operadores de sala. Eh, también califican de una situación la cual es insostenible y esto que produce, pues ha producido que se echen horas extras, falta de bomberos y deficiencia de en el servicio de bomberos, prácticamente igual que en la Policía Local. La Policía Local, pues en el estado que estamos nosotros, de alerta y amenazas antiterroristas, pues dice en su informe que carecemos de los medios, se carece de los medios para poder atender en caso de este tipo de alerta y amenazas terroristas. Y no solo eso, sino que también prevén que se van a echar unas 14.000 horas extra de más en este año 2018 para cubrir esa falta de personal. Nosotros, porque hemos presentado conjuntamente Partido Popular y Vecinos por Benalmádena, Vecinos por Benalmádena, Partido Popular, esta moción la hemos presentado porque no estamos conformes con la moción que ustedes nos pusieron encima de la mesa. Eh, ustedes saben y se reconoció en una reunión que estuvimos en la alcaldía de que, eh, mediante registro de entrada, tanto en enero como en febrero de este año, hemos solicitado información y en ningún momento se nos ha dado. En esa reunión posterior… En la alcaldía, ustedes tienen que reconocer y estaban presentes de que por parte del alcalde manejaba una información la cual nosotros no teníamos constancia en ningún momento, una información que no era de uno y dos folios precisamente, era de, de una contundencia de folio bastante eh, grande y bastante enorme, de la cual eh, se nos dijo que si quisiéramos mirar algo, pero en ningún momento se nos facilitó copia de los mismos informes. Yo creo que para jugar las mismas condiciones, nosotros tenemos que tener la misma información. Yo creo que ya partíamos de una situación en la cual no deberíamos de partir y sobre todo si queréis contar con nosotros para apoyaros o no en esta moción. Eh, Como segunda, segundo motivo, pues evidentemente, el segundo punto que ustedes lleváis de esta moción, oiga usted, que me ponga en un segundo punto de una moción, que si nosotros votamos de una manera o de otra, incurran o incurramos en cosas civiles o penales, vamos, yo ya dije... En su momento en la reunión que esto lo tenía que poner, sí si lo ponían los informes técnicos. Y efectivamente, después de esta moción, un técnico ha dicho, efectivamente, eso no debe de ir lo que es la moción, porque eso va en los informes técnicos. Entonces esa parte sobraba. Y más aún siendo nosotros, no siendo nosotros parte del equipo de gobierno. Es decir, nosotros que intentamos apoyar para que esto salga adelante encima. Queréis que nosotros tengamos responsabilidades civiles y penales. Yo creo que nosotros en ningún momento vamos a votar a favor de una cosa que Veamos que no puede ser. Eso que lo tengan ustedes claro. Eh, también hay que decir que, en base a, en base a la moción, eh, aquí estamos hablando de la contratación de, de funcionarios interinos con carácter, programa de carácter temporal, y la moción que ustedes lanzan eh, va en ese sentido, en base al artículo 10.1c del Estatuto Básico del Empleado Público. Y hay que tener en cuenta que si eso, si vuestra moción se basa en eso, creo que nadie va a decir nada en contra de que esos contratos son de tres años o pueden durar más de tres años. Nadie va a decir nada en contra. Entonces, yo creo que la moción que ustedes traen está mal planteada porque se basa en una cosa que es evidente. Y esa evidencia nadie puede decir nada en contra. Entonces, la moción que ustedes plantean creo que debe de ir en otro sentido. De otra manera de plantearse, porque aquí lo que se trata de contratar eh, una serie de personas para intentar buscar eh, esos puestos estructurales y de, de urgencia que hacen falta en este ayuntamiento y, sobre todo, en policía local y bomberos, el cubrirlo Entonces, eh, la focalización de esa moción creo que está eh, mal argumentada y mal enfocada. En eh, ningún lado y por ningún lado de los, de los informes eh, se dice que, que se haya contratado. Eh, o haya habido contrataciones en este ayuntamiento similares a, este, a estos casos. Yo creo que hay contrataciones similares a los casos que hoy estamos tratando con estos 11 operadores de sala, cosa que en ningún momento se nos ha facilitado la información. No tenemos esa información y yo creo que ante similitudes de casos creo que se deben de tratar con la misma equidad e igualdad, y cosa que creemos no se está haciendo. También no se analiza en ningún momento que cuando haya terminado este este programa, una vez finalizado, se haya podido iniciar otro programa. Eso por ningún lado se contempla. Por eso son cosas las cuales eh, no se han tenido en cuenta y se deben de tener en cuenta. También he visto yo que se especula por ahí, en los informes pertinentes que se presentan, que se cubran estos puestos de trabajo con, con bolsas que, que en ningún momento se pronuncian al respecto, es decir, con personas eh, ajenas a los que realmente se han habilitado y han aprobado las oposiciones para esto, y no sabemos si eso puede ser o no puede dejar de ser. Entonces, creo que eso también se tendría que tener en cuenta. Hay que también tener en cuenta una salvedad dentro de todos los, los informes, y sobre todo el externo que existe, en que ese informe externo y en ningún momento pongo en entredicho lo que lo que digan asesores externos. Está realizado por el despacho de abogados justo que tiene contratado este ayuntamiento. Entonces yo creo que también, independientemente, yo no pongo en cuestión este servicio externo ni el informe que se ha puesto encima de la mesa, creo que se debería haber externalizado realmente lo que es el, el informe que se debería haber solicitado por parte de este ayuntamiento. Eh, Nada más prácticamente, es decir, como una moción conjunta, creo que ustedes han tenido año y medio para poder intentar solventar esto, han llegado a última hora, nos quieren enfocar una moción que creo, vamos, creo, no, seguro, está mal fundamentada, que nadie discute que ese contrato no puede durar más de tres años y, y creo que nosotros en el poco tiempo que hemos tenido hemos intentado movernos, hemos intentado a ver si ha habido o hay. Que de hecho estamos seguros que hay alguna solución, alguna solución y esto va a depender políticamente de ustedes, el que quiera que salga adelante o no. Como esta es una moción conjunta, vuelvo a repetir, eh, voy a dar paso a Enrique Moya, que como este tema ha sido trabajado conjuntamente desde la oposición y hemos tenido, tenido unos días, no hemos tenido año y medio para trabajar aquí, creo que también tiene que aportar algo al respecto y creo que es importante que, que lo que aporte lo tengáis ustedes en cuenta como equipo de gobierno. Gracias. Gracias, señor Lara. Eh, señor Moya. Bueno, pues, buenos días de nuevo a todos. Eh, dada un poco lo, lo delicado, como ha dicho mi compañero, de este tema, esta vez no acostumbro, pero esta vez sí he procurado eh, preparar mi intervención por escrito, porque así no quiero que se me olvide nada. Y luego ya, si hay un turno de debate o de eso, pues ya… Pues ya lo realizaré ya de forma más natural. El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benalmádena ha presentado esta moción, que es la que a continuación vamos a debatir, empezamos a debatir, y donde el objetivo que conseguimos en la misma es tener la información y la documentación, así como los informes técnicos necesarios para conocer la viabilidad de contratación de los 11 operadores de sala que atienden el Servicio de Atención Ciudadana de Emergencias Policiales y Bomberos. Hay que decir, y haciendo un poquito de historia y redundando un poco lo que viene y lo que me ha comentado mi compañero, que efectivamente fue el señor alcalde el que nos comunicó su intención de presentar una moción, la cual nos fue enviada, en principio por email, y al día siguiente tuvimos una reunión donde nos convocó en la alcaldía para... ...poder firmarla y haberla hecho constitucional... ...en ese momento, tras su lectura y conocimiento de los acuerdos... ...que en ella se contemplaban, no nos parecieron lo adecuados... ...por lo que le manifestamos que esa era la única postura que llevaban... ...porque pues la debatiríamos, la lleváramos a comisión... ...y allí la debatiríamos, pues pensamos que en cualquier moción... ...que se presenta en un pleno, si en cualquier momento se aprobara... ...o se fuera a aprobar algún tema que no fuera legal... Deberían ser los propios técnicos y habilitados nacionales los que tendrían que advertir a los concejales sin necesidad de ponerlo en un punto a aprobar la moción. Yo en los 23 años que llevo no he visto nunca que una moción se haya presentado de esta forma. Y bueno, si ustedes la han presentado así, por eso fue una de las causas por las que no lo hicimos. Esto lo podríamos considerar incluso pues, como una coacción, ¿eh? desde un punto de vista, por lo menos desde nuestra opinión, ¿eh? que también es tan respetable como la de cualquier otro. Por esta razón y nunca por no querer la contratación de los operadores, no firmamos la moción. Y una vez debatido en nuestro grupo, se decidió presentar la propia nuestra, que es la que estamos hoy y la que hemos leído hace un momento. Sorprendentemente, ¿eh? la respuesta no se hizo esperar. Y el señor alcalde, ¿eh? en redes sociales, pues, hizo unas manifestaciones que yo he querido transcribir aquí y dar lectura. Y dice lo siguiente. La primera fotografía es la moción que el Partido Popular y vecinos por Benalmádena, Lara y Moya han presentado al Pleno tras no querer firmar la moción que ofrecí a toda la corporación para buscar alternativas viables a la contratación de los operadores de salas. En la misma ni siquiera piden la readmisión de los mismos, tan solo piden informes que por otro lado ya han visto para alargar en el tiempo un, pro un problema que tiene difícil solución. Igualmente se le ha contestado en plenos anteriores sobre dicho asunto. Y las alternativas que se estaban barajando, por lo tanto, alegar que no conocen el problema es solo una cortina de humo para justificar su equivocación. Equivocación por no firmar la moción que ofrecía todas las fuerzas políticas y que el PP y vecinos por Benalmádena no han querido firmar, en la que sí se votaría la readmisión de los operadores, pero teniendo en cuenta que puede derivarse responsabilidades en caso de aprobar un acuerdo que no cumpliese con la legalidad. Y ante dicha situación sin garantía jurídica, un grupo de fuerzas políticas nos hemos mojado. Partido Socialista, Izquierda Unida, Costa del Sol, si puede, Alternativa a problemas Mádena y concejales no adscritos. Y otros se han puesto de perfil, solicitando informes que ya conocemos. Así está hoy la situación. Un problema que nos preocupa y que queremos resolver. Al menos desde la oposición podrían haber aportado alguna solución al problema. Luego añade. Quiero decir que la oposición ya ha optado por no apoyar la contratación y que el resto de las fuerzas, suponiendo que hayan alternativa a la contratación, apoyarán la readmisión de inmediato. Pero si no existe alternativa y no hay informe favorable a la contratación, dudo que nadie vote conscientemente una ilegalidad. Esto venía en las redes sociales. Dicho esto, ¿eh? se pueden deducir muchas cosas y voy un poco, en, en, en poco en, también en la línea que decía el señor Lara. Me una moción que todavía no se ha presentado, nuestra, eh, con las firmas, ...las de ustedes sin firma, sin pedir, vamos a decir, por lo menos, permiso, ¿eh? y, 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 y ponerla públicamente en redes sociales, no me parece lo correcto. Hacer juicios de valor que no queremos la readmisión de los operadores, no sé dónde lo hemos dicho. Que pedimos informes que ya tenemos, Usted, ahora demostraremos que los informes no los hemos tenido, muchos de ellos, la mayoría hasta hace pocos días ¿eh? y que y no que hemos tenido realmente hasta el día de la comisión, incluso algunos han llegado antes de ayer antes de ayer ¿eh? que se han contestado en los plenos las alternativas que barajaban, ustedes han, han contestado un poco lo que han considerado pero nunca han dado que una respuesta realmente que fuera, es más, ya la última vez en el último pleno ya le hice la pregunta porque ustedes mismos ya habían dicho no no se puede. Y por eso fue por lo que yo le dije, que en vista de que yo esperaba que se hubiera tenido solución, fue cuando le hice la pregunta y fue cuando usted contestó diciendo «hay que hacer un pleno para solucionar esto de alguna forma». Así fue, ¿verdad, señor Carles? ¿Eh? Que no afirmar es una equivocación. Usted, nosotros creemos que tiene que respetar, ¿no?, que cada uno haga lo que considere. Para usted puede ser una equivocación, para nosotros no es una equivocación, como vamos a demostrar, o por lo menos bajo nuestro punto de vista, que no es así. ...juicio de valor, aseverando que ya hemos optado por no apoyar la contratación. Usted, yo no sé quién ha dicho eso. eso ¿Lo dice usted? No he visto en ningún momento que ninguno de nosotros haya dicho esto, en ningún momento. ¿eh? Y que el resto de las fuerzas políticas apoyaría la remisión de inmediato. Bueno, vamos a verlo hoy, a ver si es verdad. Dicho esto, un poco como preámbulo, y entrando en el asunto más a fondo, quiero realizar las siguientes puntualizaciones. La contratación se realizó en el año 2014 encuadrándose como funcionarios interinos para ejecución de un programa temporal, encuadrándose además esto por, por los informes precisamente derivados de la sesión de personal y sección de intervención, que hay duda incluso jurídica si se hubiera puesto de otra forma de modalidad o no, pero bueno, se puso así y así lo hemos aceptado todos, tanto los que lo hicimos como los que lo habéis continuado. ¿eh? Desde el año 2015 hasta noviembre del 2017, creo, creo, que ha habido tiempo de arreglar el problema. ¿eh? Sobre, sobre dicho asunto, por pues lo que carece de toda justificación, era seguir prorrogando a posteriori los nombramientos, acudiendo a la misma causa empleada en el nombramiento, permaneciendo sin crear las plazas de unos puestos de trabajo dotados de permanencia, lo que hubiera permitido modificar el nombramiento interino para adecuarlo al artículo 10.1.a de, de, de lo que es la, el Estatuto Básico del Empleado Público. Manteniendo el servicio cubierto hasta su, su cobertura reglamentaria. Y esto ha sido uno de los grandes errores que han tenido, ¿eh? porque yo creo que ha habido tiempo, en año y medio, como también ha dicho mi compañero, para que ustedes hubieran realizado, y ahí sí, todos los juristas que hemos consultado coinciden en que eso se tenía que haber hecho. Todo y cada uno de los juristas consultados. Por tanto, creo que eso hubiera solucionado problemas que a lo mejor no hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado. No han sabido, no han podido, no han, no han tenido los informes correspondientes, no lo sé o desconozco, pero la verdad es que ahí sí es un punto donde creo que ha sido una de las claves importantes de haber podido solucionar este problema, porque ya le digo que consultado juristas diferentes y de ideologías diferentes, todos dicen lo mismo. Por lo tanto, los puestos de trabajo se crearon, como se ha manifestado en el año 2014, por una necesidad de los servicios de emergencia que pusieron de manifiesto los jefes de bomberos y policía Y los informes de personal y los informes de intervención en ese momento fueron favorables. Para la selección del personal se negociaron las bases de una bolsa de trabajo que fueron públicas. Tras la oportunidad una posición libre fueron nombrados 11 funcionarios interinos. Este programa de carácter temporal ha sido prorrogado cinco veces, desde el 1 del 12 del 14 hasta el 30 del 11 del 2017. Y especialmente significativo, ¿eh? pero que no se han traído, no se han incorporado a la moción, no sé el por qué, son los informes del jefe de bomberos, que lleva dos años argumentando que la necesidad del servicio no es coyuntural, sino que es estructural, y solicitando en consecuencia que no se vinculen los nombramientos a un programa de carácter temporal. También el jefe de la Policía Local, en informes posteriores... A la extinción del servicio expresa que se detecta un claro déficit en el servicio que presta la sala de atención al ciudadano, evidenciando carencias que no permiten garantizar servicios, competencia de sus trabajadores y que son imprescindibles. Informes posteriores a la extinción del programa de carácter temporal, manifestados también por los jefes de, de bombero, que se ha procedido a la desconexión del servidor 112, lo que supone un perjuicio a la coordinación en emergencia. Y que considera que el servicio de extinción de incendios y saneamiento queda comprometido en su garantía hacia el ciudadano, así como que la responsabilidad derivada de esta situación no es sostenible, solicitando con carácter urgente e inaplazable resolver este problema. Asimismo, manifiesta que la insuficiencia de las capacidades de respuesta a la demanda del ciudadano en las comunicaciones de emergencia pueden tener consecuencias fatales. Este informe lo hemos conocido, como he dicho antes, el 20 de marzo, es decir, antes de ayer. ¿eh? Y aunque el equipo de gobierno lo considere relevante, ya que no lo considera como un como un, un informe a traer y a considerar entre los que se solicitaron, ¿eh? y no lo incorpora al cuerpo de la moción. Y yo digo, siendo un servicio obligatorio y necesario, existiendo una bolsa de trabajo, es que está en vigor. Existiendo cobertura presupuestaria para mantener los puestos de trabajo. ¿Cómo es posible que no hayan encontrado una solución a este problema? Pues mire usted, esto, este, esta pregunta que yo me hago aquí, es lo que hemos venido preguntando pleno tras pleno, sin que se haya dado una respuesta concreta hasta que se dijo que no, que no había solución. Eso es lo que nos, nos, nos guiaba para preguntar que no comprendíamos el porqué. Por estas razones, y algunas más que podríamos exponer. Que tampoco es cuestión de extenderse aquí más de lo que hay que extenderse, pero sí lo necesario. Eh, consideramos que traer esto a pleno lo único que demuestra es la incapacidad de usted. La incapacidad que han tenido para solucionar el problema, que es un problema de su competencia, no lo olvide. Un problema de su competencia y de su responsabilidad. Y lo trae para que, junto con la oposición, que nunca no han mirado para nada, ni le hemos servido para nada, ni no ha mi mamá, nunca para nada importante, ahora sí nos necesitan. Ojalá hubiéramos podido ayudarle, hubiéramos podido haber hecho una moción conjunta, pero creo que las cosas se hubieran tenido que haber hecho de otra forma. Y a lo mejor si hubiéramos llegado a un acuerdo, porque en la vida la lógica tiene que imperar por encima de todo. ¿eh? Y por tanto, para traer temas de interés, demostrar que no hay soluciones, incluso hubiera querido como digo, una moción institucional para dar carpetazo al asunto, ¿eh? Tanto manifestar que los que tanto hemos criticado o no hemos manifestado, vamos a tener que daros la razón o considerar que estamos equivocados, como usted aventuraba, en sus manifestaciones en redes sociales. Pues nada, le voy a decir, dicho esto, que nosotros hemos trabajado. Hemos trabajado con mucho esfuerzo y en poco tiempo, porque le vuelvo a decir que prácticamente desde el día que tuvimos la comisión, donde ya se nos dieron una serie de informes. Posteriormente recibimos otros poquitos, esto fue un serial que recibíamos por capítulo, y el último, hace dos días, nos pusimos a trabajar con toda esa documentación con un objetivo, nada más es ver si era posible o no era posible, porque nosotros no lo sabemos, no lo sabíamos, no somos juristas, no somos laboral, laboralistas, no somos abogados, si realmente hay una solución que es el único motivo por el cual nos motiva a traer esta moción, no hay otro. ¿eh? Y si no la hay, pues la comprenderemos. ¿eh? ...pero... Eso que es lo que queríamos saber. Por tanto, eh, lo que hemos hecho es por lo que hace cualquier persona: consultar con especialistas, consultar con asesores. Eh, y, y le voy a poner un ejemplo eh, que me acuerdo ahora. Cuando yo era alcalde de este pueblo, eh, hubo un problema similar con las limpiadoras de sitios públicos. Y eh, me acuerdo que me pareció un poco parecido a lo que a usted le pasa ahora. Yo tenía todos los informes en contra, ¿no? Sin embargo, vino a verme representantes de Izquierda Unida, entre ellos el señor Artacho, al cual le tengo un gran respeto, ¿eh? y intentamos buscar solución mediante asesores externos. Yo le dejé a él la opción que eligiera el asesor externo que quisiera. Y se hizo un informe. Ese informe ayudó. Luego no se pudo hacer, porque ya, no, pero porque ya era el tiempo... No, 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 es que no se pudo traer más, no se planteó traer a pleno pero no se pudo hacer porque en ese momento ¿eh? en ese momento ¿eh? ya estaba terminando la legislatura. Eso se lo puede decir el señor Tacho, pero yo fui colaborador absoluto. Eso no, lo, no le quepa a usted duda. Y eso lo sabe también la señora Galán. Total y colaborador absoluto. ¿eh? Pues eso es lo que tenemos ahora. Entonces nosotros lo que queremos es saber, y es lo que voy a decirle ahora, a dónde hemos llegado. ¿eh? Entonces, a ver si le sirve si le puede servir ojalá le sirviera nosotros nos hemos movido solamente con esa intención entonces hemos pedido un informe ¿eh? a un gabinete a un asesor laboral de buen nombre conocido y, y que no, no lo tengo no es ni siquiera conocido mío lo he conocido en el momento que me dijeron el nombre para dedicarme a él y que ahora lo voy a trasladar pero también ¿eh? quisiera también eh, hacer hincapié que sobre los informes técnicos municipales y habilitados nacionales es, eh, por supuesto, a todos les tengo un profundo respeto. Yo lo he tenido llevo 23 años aquí. Quiero que no hay, cabe duda, que siempre he sido un hombre respetuoso con todos y cada uno de ellos. ¿eh? Eso no quiere decir, eso no quiere decir, y usted lo sabe bien, señor alcalde, que depende de lo que usted pida. El informe se hace en función de lo que se pida. Y además lo dice hasta el mismo, hasta la misma contestación de algunos de los informes. Pueden pedir las cosas de muchas formas y así también la valoración puede ser diferente. No, yo, no, no me puede usted decir lo contrario porque es así. Entonces, se ha informado en referencia a una, a un, a un, a una, a una moción, y ahora también terminaré diciendo esto: que como ha dicho también el señor Lara, no está correcta, no se pide lo correcto. Entonces, también lo veremos ahora. Por tanto, en mi última intervención va a ser lo único, es trasladar a todos los concejales, a todos los concejales, a toda la corporación y al público en general, es el informe que, hemos, que tenemos. Lo he sacado ahora mismo. No, en este no. Bueno, el informe, lo tenía por aquí, pero bueno. El informe está hecho... Sí, bueno, el informe está hecho... Eh, pero usted, bueno, es que, es que yo tengo... Perdóname un momento. Es que yo no sé por qué no está esto aquí. Tiene que estar. He sacado papeles y aquí está. No, esto no se pierde. Mire usted, el informe jurídico está solicitado a David López, asesores legales. ¿eh? Es un señor <coughs> abogado, especialista en, en derecho laboral y administrativo. Y bueno, es un señor que nos recomendaron como persona de experiencia en ese tipo de temas. Y el informe está basado, ¿eh? por supuesto, a petición mía. Y está basado a partir también de todo y cada uno, ¿no? de los, primeramente, de lo que es la moción suscrita por nosotros y de los informes que se habían trasladado en función a esto. El informe es largo, no voy a leerlo, porque si no estaríamos aquí toda la mañana. Lo que sí le quiero decir es que hay un informe, yo creo que está hecho de una forma muy, muy concienzuda, en donde habla, primeramente, de un análisis de los nombramientos como funcionarios interinos. Pasa por el nombramiento para la ejecución del programa temporal, <coughs> habla de la situación actual que mantenemos ahora, habla de la posible solución temporal para cubrir el servicio, ¿eh? o sea que da soluciones, da por lo menos posibilidades, la, hay una propuesta, ¿eh? da sentencias del Tribunal Supremo que avalan estas propuestas que marca el señor abogado, y además. ¿eh? Habla también de la posibilidad de cubrir las plazas vacantes con el mismo personal ¿eh? que haya sido nombrado y cesado como funcionario interino. El nombramiento como funcionario interino para atender el exceso de acumulación de tareas, sentencia de lo mismo, posibilidad de contratación de laboral temporal, y, es decir, después habla también respecto a las posibles responsabilidades administrativas, contables y penales, que tanto se marca en los, en los famosos... Eh, e informe y que se recalca tanto en la moción, y lo que sí voy a leer, porque ya sí es poquito, es la conclusión, ¿no? Son cuatro puntos. Este informe dice que es posible el nombramiento de funcionarios interinos al amparo del artículo 10.1a del Estatuto Básico del Empleo Público, pero siempre que previamente se creen las plazas mediante la inclusión en el catálogo de puestos de trabajo y con el condicionante de que se incluyan las plazas vacantes en la oferta de empleo público correspondiente en este mismo ejercicio o si resulta imposible en el ejercicio siguiente. Es posible eventualmente acudir a la figura del nombramiento como funcionario interino al amparo del artículo 10.1.d, también de la misma estatuto, si se justifica un exceso o acumulación de tareas en el servicio de bomberos. Extremo que se ha producido a partir del cese de los funcionarios interinos tras el transcurso de los tres años establecido en el artículo 10.1.c, lo que exigiría justificar igualmente que las tareas asignadas a los puestos de operarios de sala de comunicaciones han devenido en permanentes en la estructura del ayuntamiento, aunque con un plazo máximo de duración de seis meses, ¿eh? dentro de un periodo de doce. En ambos casos, entiendo, dice el señor abogado, que no existe objeción legal. En que en este caso, en que en caso de justificar la necesidad y urgencia de contratar por una vía u otra a funcionarios interinos se pueda acudir a la bolsa de trabajo de operadores de sala que permanece vigente. Y de este modo que puedan seleccionar para, este, para ser nombrado funcionario interino al amparo del artículo 10.1a a los integrantes de dicha bolsa en los términos establecidos en sus bases reguladoras y en el acuerdo de funcionarios del ayuntamiento. El punto cuarto y último dice que en ningún caso el nombramiento por la vía de los artículos 10.1.a y 10.1.d del Estatuto Básico del Empleado constituiría una readmisión, que es uno de los errores que tienen ustedes a la hora de poner la moción, tal y como se ha redactado en la moción del equipo de gobierno. Toda es que dicho concepto no es propio de la condición de funcionarios. Además, si los informes consideran que el cese de los 11 operadores de sala es conforme a derecho… ¿Eh? No cabe hablar en ningún caso de readmisión. Figura que conlleva el renacimiento de una relación laboral extinguida de forma irregular, improcedente o nula, elementos que no se dan en el caso en cuestión. Por tanto, todo nombramiento posterior a un cese, que además, y según tenemos entendido, no ha sido impugnado, nunca constituiría una readmisión en el puesto, sino un nuevo nombramiento del anterior. Y ellos, sin perjuicio del derecho de los funcionarios afectados de solicitar en, en su momento posterior y en caso de nuevo nombramiento el cómputo de la antigüedad de su primer nombramiento, extremo que en este momento no podemos valorar. El informe está firmado en fecha de ayer por David López López, abogado. Esto, por lo menos, es una propuesta. Yo era mi obligación traerla aquí y, por lo menos, creo que debe estar sometida a la consideración del equipo de gobierno, si quiere. Y eso es mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moya. Señor... Por favor, hay que mantener el orden. ¿Quién va a intervenir? Señor García. Buenos días a todas y a todos. Yo, evidentemente, quiero ir al origen. Y en el origen, en el 2014... Hay una nota de prensa que salió en el noticiero, lo podéis comprobar en, en el portal de, de transparencia, donde aparece la señora Paloma, que acaba de ir al baño, y el concejal Serrano, eh, diciendo que se sentían bastante orgullosos de crear trabajo estable. Salían en la foto los 11, 11 trabajadores y, y yo le quería decir a Paloma... Y si no, pues bueno, luego lo verá en la retransmisión del Pleno. Que trabajo estable no es trabajo temporal. ¿vale? Entonces, a mí lo que me duele es que se genere una ilusión a estas familias en lugar de decirle la verdad. Estos 11 trabajadores fueron contratados para un programa temporal que no podía durar más de tres años. Entonces. Eh, está muy bien el hecho de que aparecie, apre, apareciera eh, Paloma García en la foto con los trabajadores y el concejal Ferrano diciendo que había ahí generado empleo estable. Eso no es empleo estable. Vamos a ser sinceros con la gente. Se está jugando con 11 familias. El trabajo temporal es lo contrario al trabajo estable. No contentos con eso, le habéis generado una expectativa a esta familia. En el pleno pasado se vio claramente acusando al equipo de gobierno de que nos faltaba valentía política. Aquí estamos. Juan Antonio Lara, en tu intervención, muy elocuente como, como, suele, como suele ser, evidentemente hablas de puestos en estructura. Si realmente es un servicio que es necesario, pues habrá que sacar las plazas y en eso estamos de acuerdo. Costa de Chorri puede estar de acuerdo en eso, en que se saquen en estructura, pero ya está bien de marearla, perdir con los puestos temporales. En este ayuntamiento hay mucha gente con trabajos temporales. Lo único que pasa es que cuando se les contrató se les dijo, mira, tú vas a trabajar para un programa temporal y cuando acabe este programa, antes de tres años, no se te va a poder renovar. Este equipo de gobierno no ha salido con esos trabajadores a hacerse una foto diciendo que crea empleo estable con los contratos de trabajo de, so, de esas personas. Entonces, entonces, ya es hora de que la política de personal de este ayuntamiento se haga con sentido común. Yo creo que en eso hasta podríamos estar todos de acuerdo. Entonces, estos errores, simplemente por apuntarse la medalla, a nuestro grupo municipal nos duele. Es como el cartel de, los, de salir de la, del atasco con los 2 millones de euros. No, po no podemos hacer política de tan bajo nivel cuando se está jugando con el pan de 11 familias. Eso es todo. Señor Olmedo, señora Galán. Venga, señora Galán. Bueno, la verdad es que eh, en un principio eh, ustedes han, han comenzado hablando eh, de dime y direte de la moción, se han agarrado al punto 2 y no pre han presentado ninguna solución hasta que ha abierto la chistera y nos ha eh, enseñado. <laughs> Dónde podía estar la solución. Eh, pero antes, eh, déjeme decirle que este no es un problema que ha creado este equipo de gobierno. Este problema, este equipo de gobierno ha puesto todo el interés por resolver la situación de muchos trabajadores de este ayuntamiento que se encontraban en una situación en la que su puesto de trabajo estaba en peligro, porque solamente parece que no recordamos nada más que el problema de los 11 operadores de sala, pero hemos resuelto y seguimos resolviendo día a día el problema de muchos de los trabajadores de este ayuntamiento que todos los que hemos estado gobernando no lo hemos solucionado, ni ustedes ni nosotros pero le hemos estado poniendo solución y se le está poniendo solución. Y hay casi 90 trabajadores a los cuales se les va a resolver el problema. Es verdad que el tema de los operadores de sala, no encontrábamos la manera legal de poder solucionar el problema para devolverlo a sus puestos de trabajo. Mi grupo hemos estado trabajando, igual que ustedes, en encontrar esa solución para que los eh, operadores de sala volvieran. A, a su puesto de trabajo. Y no hay nada más triste que para nosotros que no podamos encontrar una solución. Como usted ha dicho falsamente, perdone que se lo diga, eh, señor Moya, que cuando usted estaba de alcalde, el problema de las limpiadoras de los edificios públicos, buscamos efectivamente por la presión de mi grupo y porque usted también, es cierto, hizo eh, voluntad de hacerlo. Buscamos un informe eh, externo para poder apoyarnos, pero no se consiguió, no porque llegara el tiempo, no se consiguió porque usted no tuvo la mayoría en su grupo para continuar con el tema, no porque el tiempo se nos echara encima, sino porque por desgracia en su grupo lo dejaron, eh, valga la redundancia, iba a decir una palabra fea, con tal al aire. ¿eh? Por lo tanto... Eh, mi grupo sí que tiene la intención de poder resolver el problema, pero a mí lo que me sorprende es que usted hoy venga aquí diciendo que hasta ayer no fue conocedor de los informes del jefe de bomberos y de la policía y hoy nos pida a nosotros que en esa, en esa solución o posible solución que usted ha traído aquí nos la presente en el mismo pleno. Ustedes podían haber convocado una reunión de portavoces urgente donde hubiéramos podido analizar con tiempo esa moción. Pero mire, mi grupo, fíjese si estamos dispuestos a encontrar una solución para los operadores de sala. Mi grupo está dispuesto a dejar en mesa este tema, a estudiarlo y a ver si de verdad podemos encontrar la solución que propone usted en, esa, en, esa, en ese informe jurídico. Pero, Hombre, la verdad es que es triste, y permítame que beba porque se me queda la boca seca, permítame que le diga que si estamos en esta situación no es por este equipo de gobierno, es por las leyes que precisamente su partido, que a usted no le gusta que se lo diga, pero es que es la realidad, que su partido ha aprobado y que vienen a constreñir los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras y que no permite a los ayuntamientos la contratación de personal y que constriñe la libertad de los propios ayuntamientos. Y esa ley no la hemos aprobado ninguno de los que estamos en este lado, la han aprobado ustedes y ahora me parece muy bien que se conviertan en los defensores de los trabajadores. Me parece magnífico, yo llevo toda la vida y mi compañero defendiendo a los trabajadores y me parece magnífico que tengan el cinismo de convertirse ustedes en los defensores de los trabajadores, cuando en el Congreso ustedes están aprobando leyes que van en contra de los derechos de los trabajadores. Y eso, y esta situación a la que hemos llegado es debido a esas leyes que ustedes aprueban en el Congreso y que parece que la aprueba el Espíritu Santo, porque se ve que aquí no la aprueba nadie. Y por eso estamos en esta situación, porque no se nos permitía a, eh, contratar a personal y el concejal que en aquel momento estaba en personal dijo, no importa, a través de programas temporales, pues los programas temporales tienen una caducidad y esa caducidad llegó. ¿eh? Con lo cual, ese problema está ahí porque hay leyes restrictivas contra los derechos de los trabajadores. Pero ya le digo, mi grupo está por encima de todo. Y creemos que si hay una solución a la que agarrarnos, nosotros estamos dispuestos a dejarlo en mesa, a trabajarlo, a estudiarlo y a ver si de verdad es una solución. Pero ustedes podían haber hecho una reunión urgente, dado que el tema era muy urgente. Fíjese, los informes del jefe de la policía y de bomberos no son ninguno que no hagan nada más que una relación de las necesidades que hay en cada uno de los servicios. Yo si quiere le doy el de mi jefa de servicio que verá cuántas necesidades tenemos. Pero no habla en ningún momento de la legalidad de la contratación, entre otras cosas porque ellos no tienen competencia ninguna para hablar sobre la legalidad de cómo podemos contratar o no. Ellos dicen lo necesario que es que haya gente en su servicio. Pero eso se le dio... Y, y yo sé, y soy conocedora de que esos informes los tienen ustedes desde hace mucho tiempo, pero bueno, ah, me da igual, desde hace mucho tiempo, no solamente desde antes de ayer, desde hace mucho tiempo, pero que para leerse dos folios solamente hacen falta unos minutos. Pero es que eso que ustedes tienen ahí es una posible vía de solución y nos lo presentan en el Pleno. ¿Para qué? Para dar el macutazo. Para que salgan ustedes de héroes que han salvado el mundo, pues mire, yo hubiera convocado una reunión urgente para tratar ese tema. Pero ustedes, ante todo, quieren los titulares, quieren la demagogia y quieren convertirse en los salvadores de la patria. Pues aplíquense el cuento y quiten todas las leyes que están haciendo que los trabajadores no tengan los derechos que deberían de tener. Gracias, señora Galán, señor Villazón. Sí, muy fácil. Vamos a ver, estamos aquí primero en que empezamos todo, es decir, planteando el problema por lo que el alcalde dice en las redes. Yo entiendo que aquí lo que el alcalde dice en las redes no tiene nada que ver con el problema que tenemos aquí. Es decir, aquí tenemos un problema, os basáis en unos informes del, del jefe de bomberos y de la policía diciendo que esto... Eh, un, son unos trabajos que son fundamentales, muy necesarios, imprescindibles para el ayuntamiento. Yo soy de los que opino y creo que es cierto. Pero esos mismos informes eran los que había en el 2014. Y con esos informes que habían en el 2014, los contratáis con un programa temporal. Es decir, si era tan importante y tan imprescindible, ¿por qué los contratáis con un programa temporal? ¿Por qué no los metéis en estructura ya? Y os lo digo yo porque no lo metéis en estructura. No lo metéis en estructura, ni creáis las plazas, porque no podéis. Porque no podéis porque hay una ley que habéis creado vosotros mismos que dice que no se puede contratar. Y entonces nos metéis por un programa temporal. Una cosa que es imprescindible para el ayuntamiento, que lo es, y yo lo reconozco, pero lo metéis por un programa temporal. Y resulta que ahora nos decéis a nosotros que es lo que te dice tu informe, que habría que verlo con más detenimiento, y yo estoy dispuesto también, como hizo a dejarlo en casa, pero lo que os dice vuestro informe es que nosotros los queremos en estructura, es decir, que saquemos las plazas de la estructura, pero si sabes que no se puede, sabes que la ley que vosotros habéis creado impide hacer eso, porque vosotros no lo habéis hecho porque no podíais, porque si vosotros hubierais podido hacer eso, no hubierais hecho un programa temporal, los hubieras sacado de estructura, hubiera sacado las plazas y, lo, y ahora estarían como funcionarios. No estarían con un programa temporal. Porque si no, explicarme por qué hicisteis un programa temporal. Porque no podíais. Y ahora nos echáis el muerto a nosotros de que nosotros sí podemos hacerlo. porque vosotros no podíais y si nosotros sí podemos? Aparte de que te voy a decir más, también hay que dejárselo claro: si ahora se saca la estructura y se sacan las plazas, hay que hacer una bolsa nueva, no vale la misma. Eso, hombre, eso está más claro con el agua, te lo pueden decir los técnicos del ayuntamiento, eso te lo puedo decir. Pero bueno, en el caso, si se puede, se haría. Pero a mí lo que me extraña es que ahora digáis que se puede sacar la estructura y vosotros no lo saquéis. Vosotros lo sacáis con un programa temporal, una cosa que es importantísima. Importantísima, claro que lo es. Haberlo sacado y no tendríamos este problema ahora. Después, cuando insinuáis, vamos, insinuáis que nosotros pedimos los informes. Como si a nosotros, como Ayuntamiento, nos interesara que salieran los informes negativos. Para mí, concejal, lo más básico y lo que más quisiera es que todos los informes fueran positivos, porque entre otras cosas no tendría este problema ahora. Es decir, los hubiéramos contratado y ya está. Es que parece que estáis insinuando que nosotros pedimos los informes a los técnicos para que informen en un sentido. Cuando no es cierto. Yo quiero que los informes sean positivos y contratarlos ya, y no estaría con este lío aquí ahora. Después. Otra cosa que has dicho, Lara, es decir, lo que no se puede mentir. Es decir, lo que no se puede decir es que estamos contratando a otra gente y que a ellos no, con contratos parecidos. Eso sabe que es mentira. Es decir, lo único que se está contratando aquí con, en contratos son a todos aquellos que eran anteriores al 2014. Posterior al 2014 no se está contratando a nadie. Entonces, lo que no puede engañar y mentir. Es decir, lo único que se está contratando posterior al 2014 es aquellos que todavía no han cumplido los tres años, que se les, está, que se les podrá prolongar hasta que cumplan los tres años. Pero todo lo anterior ha sido al 2014. Entonces no mentamos ni le digamos a la gente diciendo que parece que estamos contratando a unos sí y a otros no. Después, lo que decía de los, de los informes y después lo del punto 2, vamos a ver, Rick, lo del punto 2. Lo del punto 2 de la oposición te lo explico yo con mucha claridad. Yo soy el responsable de que salga el punto 2, y lo que me parece extraño es que me lo digas tú. Es decir, tú que has estado en un caso similar ahora, y cuando se ha llamado el juez a todos, ¿qué le habéis dicho a todos? ¿Qué le habéis dicho al juez? Hombre, yo no sabía lo que votaba, yo es eh, que me seguí, me engañaron, es eh, que no se yo claro lo que se votaba, y esto es lo mismo que meto yo aquí. Es decir, aquí, esto tú sabes. Que lo que te puede pedir la, eh, la Cámara de Cuentas, si votamos o no votamos, pueden ser unos 400.000 euros, que es lo que cuesta. Que me lo van a pedir a mí, que soy el que firmo. Y cuando a ti te llame el juez y a todos los demás, ¿qué le vais a decir? ¿Que sabéis lo que votabais? O que, no, mira, yo creí que votaba, pero no. Eso, es decir, lo mismo que en Cataluña. Lo mismo, que nadie sabe lo que ha votado. Eso es lo mismo que tú, o tú le ibas a decir, yo soy consciente de lo que he votado. Y la cantidad esa la repartimos entre de los 25. ¿Tú le ibas a decir eso al juez o que le ibas a decir? No, mira, me engañaron, yo no tenía claro lo que votaba, la responsabilidad. Por eso iba ese punto 2... no como coaccionando a nadie, sino para que si decidimos votarlo, que sea la responsabilidad de todos y que los 400.000 euros que haya que pagar, los lo repartamos entre todos, no que me los coma yo solo. Todos no me digáis que estamos coaccionando a nadie. Pero aparte de eso, yo sigo lo mismo que digo Elena. Si entendéis que lo hay que dejar en mesa y, y estudiar ese informe que habéis traído a última hora, pues lo estudiamos. Pero que os digo lo mismo, en estructura no se pueden sacar las plazas. Muchas gracias, señor Olmedo, por Sí, bueno. Buenos días a todos otra vez. Eh, yo voy a ir contestando punto por punto a las dudas y las contradicciones que habéis ido diciendo tanto Enrique como Lara, ¿vale? Y simplemente decir lo mismo que mis compañeros, que desde el equipo de gobierno, y encima yo llevo cuatro meses desde que pasó esto explicando pleno a pleno todo lo que se ha ido haciendo, explicando el por qué no, porque no es de buen gusto decir no, no se puede hacer nada. O sea, nosotros somos los primeros que ojalá hubiéramos podido, igual que hemos regularizado, como bien ha dicho mi compañera Elena, que parece que nos olvidamos, hemos regularizado a casi 46 a día de hoy esperamos que sean los 73 que tienen el problema trabajadores de este ayuntamiento cuando no se puede o se ve que bueno digo lo mismo que mis compañeros si hubiera cualquier posibilidad la vamos a estudiar pero se ve que no hay manera legal no vamos a mentir. Por lo menos yo no voy a mentir, yo lo digo, sé que no es políticamente vendible, pero yo prefiero decir no se va a poder a decir eh, sí, no mm, hay una posibilidad cuando no se ve. Entonces, lo que hemos estado diciendo mes a mes y se han ido haciendo todas las posibilidades. Existen contradicciones entre mm, lo que vais diciendo tanto el señor Lara como Enrique Moya. Primero usted me dice, señor Enrique, que eh, se podía haber hecho otro programa. Temporal, no olvidémonos ya de la readmisión porque sabemos que no se puede. Son tres años y que se podía haber hecho otro programa temporal. Y luego a su vez me dice que los informes de la policía y de bomberos dicen que esos puestos son estructurales. Son estructurales, no pueden ir por programas temporales. Es más, usted dice en su intervención que nosotros no hemos planteado otro programa temporal. Sí, sí lo planteamos. Fue lo primero que se hizo, donde el señor interventor, que ustedes tienen los informes, dice, se pretende ahora el nombramiento del número de operadores de sala reconociendo que es necesaria la continuidad o alegando las nuevas funciones para el nuevo programa. Se realizan estos nombramientos con quien corresponda la bolsa actualmente en vigor que son los mismos funcionarios nombrados el día 1 del 12 y prorrogados continuamente durante tres años que van a facilitar. Dice, habría, por tanto, aun siendo programas temporales nuevos, una continuidad del mismo personal para ocupar los puestos y habría también una continuidad de las funciones a realizar, ya que aunque se indica en la propuesta que se trata de un nuevo programa de carácter temporal, básicamente siguen siendo las mismas. Atención telefónica de las llamadas de emergencia y trabajo administrativo y de gestión correspondiente. Es decir, lo que, no, lo que tenemos que ser son coherentes con lo que hacemos. Si estamos peleando porque esos puestos se creen en estructura, estamos justificando que las funciones son necesarias y que queremos sacar las plazas, sea como sea, para que ya haya una estructura, no podemos intentar decir que es un programa temporal. Vamos a ver, es que tú no puedes decir que es blanco o negro según me corresponda, entre otras cosas porque los propios informes te van a decir si por un lado estáis intentando crear las, las plazas en estructura, como por otro lado me decís que es un programa temporal. Entonces, ¿cuál ha sido el problema que además ya ha adelantado mi compañero Joaquín Villazón? Que desde el año 2015 he intentado meter en estructura esos puestos, porque cada vez que yo daba un presupuesto de personal, se metían no solo eso, muchos otros puestos, y eso lo saben los sindicatos, y eso lo sabe el señor interventor, siempre se han dado propuestas. ¿Qué problemas ha habido? Uno, que los presupuestos generales del Estado no han estado aprobados en tiempo, que no es por echarles a ustedes, sino que ha sido la situación. Entonces existía un vacío legal para poder hacer una modificación en los presupuestos del ayuntamiento porque ni teníamos techo de gastos, ni existía una normativa de presupuestos generales del Estado que pudiera regular esa modificación. Por lo tanto, he tenido que trabajar durante dos años y medio con unos presupuestos prácticamente iguales a los del año anterior, sabiendo yo y habiendo planteado a esta intervención y a este, y a este Pleno otro tipo de presupuestos que regular todos los puestos que teníamos. Pero no se podía, porque no había presupuestos generales del Estado, igual que ahora mismo estoy en la misma situación. Ahora mismo estoy en la misma situación porque yo no tengo que tanto por ciento nos va a dejar el señor Montoro. Sí, nos está diciendo, vamos a reforzar el área de emergencia que estamos todos a expensas. A ver si es verdad, nos da un poquito de cuartelillo y se pueden meter más cosas. Pero es que mira qué fecha estamos y todavía no lo sabemos. Y mi presupuesto de personal sigue igual que el año pasado porque no he podido hacer absolutamente nada. La regularización que se está haciendo, estoy esperando como agua de mayo que salga la extraordinaria para no tener que tirar de la tasa de reposición de la oferta pública de empleo, porque la tasa de reposición con la ley de racionalización me permite siete plazas, que es muy triste en este ayuntamiento. ¿Sabes cuántas personas se han jubilado desde que no se saca oferta pública de empleo? No tenemos gente en servicio operativo por jubilaciones, pero es lo mismo, yo no puedo utilizar la tasa de reposición para los operadores de sala porque la plaza no existe y hay que crear plazas nuevas. Y el techo de gasto no nos permite, por favor, vamos a ser realistas, vamos a decir la verdad, no nos permite crear plazas nuevas. Operadores de sala no existe. Si existía, si se me hubiera jubilado uno, pues mira, podríamos decir, bueno, como es de emergencia, vale el 100%, pero es que no existe. Entonces, yo no he tenido posibilidad, ni en este año, ni en el año pasado, ni en el anterior, de crear esa plaza. ¿Qué se cree, señor Moya? Que no lo he intentado de todas las maneras. Hemos tirado siete meses estudiando el presupuesto para regularizar todas las plazas y poder cubrir todas las jubilaciones. Pero no es posible, por la ley de racionalización. Entonces ahora lo que se está intentando sobre todo es crear esas plazas, a ver qué nos dicen, qué cobertura nos da desde arriba, para poder crear esas plazas, ya que se ve una pequeña luz de que se va a ampliar en el tema de emergencias. Luego, cuando me hablan de horas de policía local. Y de bomberos, les digo, los informes de bomberos y de policía no se adjuntaron al expediente que le di a la señora Ana Macía, porque los expedientes van por áreas. Si ustedes lo saben, la policía y bomberos no tienen habilitación para contratar. Por lo tanto, no van en el mismo expediente donde lo que se estipula es la contratación de esos trabajadores. Al no tener habilitación para contratar, no están adjuntos, pero bueno, se le ha facilitado. A mí, padrón, tengo un informe así de sus necesidades. Señora Galán se lo acaba de decir, biblioteca y guardería, se puede imaginar, porque guardería no son expedientes que se pueden quedar lo harto una mesa, son niños. Y si falta personal, ahí tenemos muchos problemas. Pero no podemos, no podemos por lo mismo. O sea, no es que nosotros nos basemos, hay que ver qué montoro, no, es que es lo que hay ahora mismo. Pero es que ustedes tenían el mismo problema en 2014, por eso no crearon las plazas, ya se lo ha dicho Joaquín Villazón. O sea, vamos a ver, vamos a ser consecuentes, que se va a estudiar todas las posibilidades. Pues es que llevamos desde que terminaron cogiendo de cualquier hilito para intentar hacerlo. Pero yo lo que pido es, por favor, que entre todos busquemos las posibilidades sin machacarnos los uno a los otros, porque es que al revés todo lo que queremos creo que es lo mismo. Y es que estas personas estén trabajando, que se cubra el servicio y que tenemos ahora mismo, es cierto, un servicio de bomberos precario, pero no precario porque haya pasado todo esto, ya empezando porque hay plazas que no se han podido cubrir, plazas de personas que a día de hoy ya no están con nosotros, que eran bomberos, y que ahora vamos a intentar cubrir esas plazas para que los servicios de bomberos tengan el personal que necesitan. Pero son todas las áreas, señores, todas las áreas están con decadencia de personal. Y por último. Eh, señor Lara. Cuando usted habla, sí quiero dejar una cosa clara, que además me ha llegado por, por parte del operador y tal, usted habla de que otros trabajadores se ha hecho una contratación. Yo sé por dónde va usted. Usted va porque se han hecho, con gente que ha terminado los tres años de programas temporales, se ha hecho otro programa. Por ahí, por donde usted ha oído campanas, le voy a explicar. Eh, basándonos en las leyes, de, porque ya le digo que esto como está tan trabajado se ha intentado buscar soluciones por todos lados, igual que con los trabajadores sociales, que les recuerdo que hace poco tuvimos el problema, y una de las soluciones que se encontró fue, vamos a ver, si hay nuevas leyes de rango superior, que haga que un área tenga nuevas funciones antes de 2000, de, después de 2014, podemos justificar los programas temporales con estas nuevas funciones que una ley superior ha otorgado. Es decir, por ejemplo, trabajadores sociales. Ahora la Junta de Andalucía ha puesto nuevas funciones que antes no tenían a, al área de asuntos sociales. Entonces, si tenemos una justificación legal, además por una ley de rango superior para que esas personas tengan un programa temporal. En intervención y tesorería encontramos que después de 2014 la propia eh, ley a nivel nacional ha dicho que tiene que tener una fiscalización que antes no tenía. Ahora tienen que hacer unas funciones de fiscalización, de eficiencia y un par de cosas más que antes no tenía. Pues los nuevos programas temporales se pueden justificar en esas nuevas funciones que anteriormente no tenía, o sea, estos son todos soluciones a trabajadores, a cada trabajador, no solo a los 11 operadores de sala. Que es que el otro día estábamos hablando de que aquí existe un problema muy grande de, con muchos trabajadores y ustedes mismos me lo preguntaban a mí. ¿Qué se van a hacer con los 63 trabajadores? Pues eso se está haciendo, estudiar expediente por expediente, caso por caso y buscar la solución a todo lo que se pueda. No mezclemos el tocino con la velocidad porque no todos los casos son iguales ni en todo se puede hacer lo mismo. Ojalá sería mucho más sencillo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a abrir un segundo turno de debate. Van a tener los portavoces dos minutos cada uno, porque ya lo que vamos es a reprocharnos uno a otro, lo que hemos dicho en la primera intervención, ¿vale? Así que dos minutos de reloj para cada uno. Señor Lara. Gracias, señor alcalde, presidente. Empezando por la señora Ormedo. Eh, yo creo que con el informe que os vamos a aportar, ahí va a esclarecer muchas de las cosas que usted está comentando. Y yo no escucho campanas. Yo creo que las campanas las está tocando usted ahora mismo y eso es lo que estoy diciendo. Eh, después, en relación con el tema del de señor García, que dice que se está haciendo una política de bajo nivel, yo creo que la política de bajo nivel se hace fuera de este hemiciclo, que son en redes sociales. Y creo que eso se ha hecho y no por nuestra parte. En, un, en otro punto, la señora Galán de Izquierda Unida eh, me comenta, comenta o ha comentado de que se busca una solución, que es la que todos estamos en este sentido buscando, y que su jefa de servicio también tiene necesidades, pero yo creo que no es comparativo ni es comparable eh, la necesidad de que puede tener su jefa de servicio a estos puestos tan importantes para este municipio. Entonces yo creo que hay que ahí matizar unos puestos y otros puestos. Eh, nosotros en ningún momento, si se refiere a salvadores de la patria que vamos a hacer nosotros, pues nosotros aquí estamos aportando soluciones, no somos salvadores de la patria. En este caso creo que lo deberían de haber hecho ustedes y haber sido ustedes los que se hubieran otorgado este título. Eh, las acusaciones de que el informe ya llevamos días, semanas, meses con él, pues usted podrá ver cuando se ha certificado, no mucho más de ayer, no mucho más de ayer, en días se ha hecho, se ha tenido que hacer porque ustedes en este caso, no buscaban lo que es la solución. Para terminar, para terminar el señor Villazón, es decir, usted no ve que sea un problema las redes sociales. Yo creo que sí es un problema las redes sociales, porque las cosas se tienen que debatir aquí y sobre todo estos asuntos tan importantes como son puestos de trabajo y familia. Eh, el, los informes que están… Eh, se dicen cómo se tienen que enfocar. Yo creo que lo que está más enfocado es el sentido de la moción, porque va a esos informes en, en el sentido de la moción que son cosas distintas. Y sobre todo, eh, y finalmente, eh, me entristece mucho, señor Villazón, y se lo digo con toda la sinceridad del mundo, que usted últimamente esté nada más que poniendo en su boca hacia mi persona la palabra mentira. Yo creo que hasta hace unos cuantos días la palabra mentira usted no la ponía hacia mi persona, que ahora la ponga. Por determinados cambios, creo que eso no... No, no es de, de agrado, no es de agrado. Y yo le digo una cosa, que quien vigila al vigilante, eso se lo debe usted aplicar. Señor Moya. Sí. Yo voy a ser breve porque efectivamente, tal y como ha dicho el señor Lara, creo que aquí en este informe, cuando se lea detenidamente, va a haber respuesta a muchas de las cosas que se han dicho aquí y que espero que sirvan. Simplemente decirle, mire usted, señora Galán. Yo recibí, yo recibí. El último informe del abogado ¿eh? para poder preparar mi intervención ayer a las 10 de la noche. ¿eh? No solamente ya los informes que ustedes no han dado, que algunos han llegado hace 48 horas, sino, claro, yo he tenido que trabajar contra el reloj y le agradezco mucho a este señor que estuvo el sábado y domingo trabajando para poder tener esto para este pleno. Y también le agradezco porque no tenía por qué. ¿eh? Por supuesto, es un servicio pagado, que ha pagado el partido ¿eh? para tener este informe, pero que era necesario tenerlo. Entonces, como usted comprenderá, yo ayer me quedé hasta la una de la mañana preparando mi informe. Mi, vamos, mi informe, que mal he dicho al principio que he querido traerlo por escrito para no obviar nada. Y esta mañana me he levantado a las seis para continuar con eso. He llegado a las nueve menos cuarto. Me he tomado un café y he venido para acá. No me digo usted. Que haya que hacer una reunión urgente de portavoz ...como ustedes no la han hecho en la vida. ¿eh? Y creo que vamos, que yo lo que he querido traer aquí es una posible solución. Yo me alegré mucho y no por salir de héroe, ni por salir aquí del de mejor. Mire usted, yo ya estoy de retirada, ¿comprende usted? Y a mí me da igual, ¿eh? me da igual. ¿eh? A lo mejor a otros le interesa, a mí ya no me interesa. ¿eh? Yo voy porque considero y lo he hecho con la máxima eh, ética. De intentar, porque yo también tenía mis dudas, mis dudas. A lo mejor no era posible lo que yo pensaba, porque no tenía elementos, ni yo soy abogado. Pero cuando vi este informe, luego me entrevisté con el señor, este abogado, y luego me mandó el definitivo, pues yo me alegré, porque digo, hombre, a lo mejor esto, y yo lo que no pretendía, yo no pretendo, no pretendemos, ninguno de mis partidos es traer aquí hoy y que usted esto. No, no, lo único que pretendemos es que ustedes acepten, que ese documento puede ser válido. Se lo entregamos y que lo estudien. Y que lo estudien. ¿Eh? Eso es lo que quiero. Si no usted no me deja más hablar, pues termino. Hasta luego. He dicho intervenciones de dos minutos, por favor. Señora Cortés. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que poco tengo que añadir a lo que mis compañeros han explicado, que la verdad es que creo que lo han explicado bastante claro, pero sí, y en menos de dos minutos. Quiero resaltar algunas cosas que me molestan profundamente. Una de ellas es que se cuestione nuestra voluntad. Nuestra voluntad siempre ha sido, por supuestísimo, buscar soluciones y, y mucho más a los trabajadores, que sabemos lo que se están jugando. Eso para empezar. Y además el trabajo lo ha explicado perfectamente nuestra compañera Beatriz. Lleva tiempo trabajando no solamente en solucionar vuestros problemas, sino los de muchos más trabajadores de este ayuntamiento. Entonces me molesta mucho esa cuestión. Otra cosa que me molesta es que se cuestione los informes de los técnicos, tanto de la casa como de eh, técnicos externos. Parece ser que cuando los técnicos de la casa hacen un informe, cuando nos conviene nos, agarremos, nos agarramos a ellos. Y cuando no nos conviene, mmm, depende de cómo los políticos lo hayan pedido, así son las resoluciones de los técnicos. Seamos un poquito serios. O sea, lo, los técnicos hacen su trabajo, emiten las resoluciones como las emiten en función de su conocimiento. Y es más, mmm, el encabezamiento de uno de los informes, pero concretamente el de externo, dice: por parte del Ayuntamiento de Benalmádena se nos solicita informe acerca de la posibilidad de contratar bajo cualquier régimen de contratación legalmente admitido. O sea, más claro, agua. O sea, en ningún momento ningún concejal de este equipo de gobierno ha condicionado la resolución de ningún técnico. Y eso que quede bastante claro. ¿Vale? Por otro lado, eh, al señor Lara, es que siempre últimamente está con lo mismo, falta de información, no nos dais los informes y tal. Parece que usted está anclado en el pasado. Cuando no le daban información y no le dejaban participar era en la anterior legislatura y los que no le dejaban eran los que hoy en día son sus compañeros. No nosotros, nosotros les facilitamos todos los informes y toda la documentación que toda la oposición pide e incluso que los ciudadanos piden. Tardemos más, tardemos menos, pero siempre la tienen porque estamos hasta arriba de trabajo, pero siempre la tienen. Si tenéis participación todos en los consejos de administración, cosa que no pasaba en el pasado. Y eso también quiero que quede meridianamente claro. Y para finalizar, eh, también se nos ha dicho, creo que así el señor Moya. Eh, dice que echamos mano a la oposición cuando parece que no tenemos salida, cuando tenemos problemas y tal. No, eh, esto ha derivado en un pleno donde se debate esto porque ustedes aseguraban que había soluciones. No nos decían cuál, pero aseguraban que había soluciones. Entonces le dijimos, bueno, pues venga, vamos a plantear las soluciones y es nuestra voluntad también. No porque mm, tengamos miedo o no encontremos la solución, acudimos a vosotros. No, nosotros hemos pedido los informes pertinentes, externos, internos y de todos los colores. Y le hemos preguntado. Pero vosotros decíais que tenéis eh, solución, pues venga, aportarla Y la aportas hoy, bueno, cuando la has tenido, perfecto. Mi grupo eh, va a votar dejarlo en mesa porque yo quiero estudiar ese informe. Y si hay la más mínima posibilidad de que estos señores entren, que entren con algún informe. Pero lo que no podéis es empujarnos a votar o a hacer una contratación a sabienda de su ilegalidad, porque tenemos todos los informes en contra. Eso es una prevaricación como la copa de un pino. Entonces, si hay un informe que encuentra la solución, nosotros estamos dispuestos a estudiarla y a bajar todas las posibilidades. Y eso sí, eh, que no se nos obligue, pues iba a ser breve, lo siento, es que me, me emociono. <laughs> no, es que luego, ¿saben qué pasa? Que es que luego a los, a los políticos se nos exige que se haga una buena gestión y conforme la ley. Pero es que, depende de qué caso, no la podemos saltar un poquito o esto cómo va. No, señores, vamos a ser congruentes y vamos a ser congruentes y consecuentes con los informes. Y disculparme la tardanza. Es que… Le, le permito la cortesía porque no intervino en, la primera, en las primeras intervenciones. A los demás do, le voy a dejar dos minutos nada más. Señora Galán, ¿quiere usted añadir algo? Yo sí, yo eh, primero decirle al señor Lara que me alegro mucho que usted se sienta aludido en mi intervención, puesto que yo la verdad es que me estaba refiriendo al Partido Popular, pero ya veo que está usted imbuido de, de, del Partido Popular. Mire, en cuanto al tema de los portavoces... No hemos tenido, hemos tenido cada vez que tenemos un pleno reunión de portavoces para preparar los plenos, para ver las mociones, para consensuarlas y para llegar a acuerdos. Creo recordar que en la anterior legislatura no ocurría. Y mire, yo creo que cuando hay un tema muy grave, como es este, también se recurre a la oposición. Porque es muy importante que todos los 25 estemos unidos en un problema tan grave como es que 11 trabajadores estén en la calle. Y les recuerdo que la oposición de aquel entonces estuvimos a la altura de las circunstancias y estuvimos unidos a lo que entonces ustedes, que eran los gobernantes, nos pidieron. Y es solucionar el problema de los trabajadores de Innoven. Y en ningún momento sacamos de la chistera nada, ni nos sentimos que era la obligación, sino la de solucionar un problema. Por lo tanto, yo creo que aquí, cuando se le pide a la oposición que también se una, es porque el problema no es nada sencillo. Y ya lo hemos visto, ya lo hemos visto que no era nada sencillo. Y por eso era preferible que todos firmáramos una moción porque era la manera de salir a la calle diciendo que todos estábamos de acuerdo en solucionar el problema de los operadores de sala. Pero bien, no ha sido posible y ustedes han buscado otra solución. A mí me parece muy bien y como ya lo he dicho antes y no me voy a repetir, lo dejamos en mesa y lo estudiamos. Señor García. ¿Anda, qué? ¿Anda, qué? ¿Pero dilo, por favor por favor vamos a ver mira de, de verdad es que yo creo que esto es un tema muy serio de verdad y entonces andar con chascarrillo y bromas no es lo apropiado en este momento señor García por favor yo bueno buenos días de nuevo a todas y a todos yo entiendo que os sorprenda pero sí lo podemos dejar en mesa y estudiarlo no pasa nada vale eh, como veo aparte de la bancada sobre todo popular sorprendida no pasa nada nosotros queremos que se, que se contraten a los trabajadores. Es, es lo que queremos todos. Aunque haya llegado a última hora, aunque haya llegado tarde y mal, vamos a estudiarlo. Costa Acho si puede, va a hacer lo posible. Y si hay una posibilidad de no incumplir la ley y que, y que se renueven los contratos, pues estupendo. En cuanto a la política de, baja, de bajo nivel, Juan Antonio Lara. Yo entiendo que el tema de las redes sociales, yo creo que incluso a todos nos afecta y es una herramienta, esa guerrilla de las redes sociales, pero forma parte de la nueva política, nos guste o no, nos guste o no. Tampoco yo soy especialmente, no es una cosa tampoco que me, que me agrade especialmente, pero es. Eh, a mí lo que me preocupa, señor Lara, es que desde que se ha puesto de manifiesto ya que es candidato del Partido Popular, usted está perdiendo la, la perspectiva. Por supuesto que se está haciendo una política de bajo nivel. Cuando el Partido Popular sale con los contratos temporales y dice que es empleo estable, eso es demagogia. Eso es demagogia. Entonces, por supuesto que se está haciendo una política de bajo nivel. Aquí hemos traído mociones, por ejemplo, de la ley de vivienda, que ha sido apoyada por unanimidad. Por unanimidad. Y al Partido Popular le ha faltado, Partido Popular, del que usted ya forma parte. Prácticamente. Prácticamente. Entonces, entonces aquí, se está, aquí se está cometiendo esa incongruencia por parte del Partido Popular para quedar bien delante de los vecinos y vecinas de Benalmádena. Y el veto a la ley de vivienda de la Paz fue automático en el Congreso. Entonces, eso, eso para nosotros es política de bajo nivel. Muchas gracias, señor García. Eh, le voy a rogar... Mmm... Precisión, dos minutos, señor Villazón. Por minuto, vale, mira, y por favor, y a todos los demás. Eh, he dejado un turno de palabra amplio para que cada cual se exprese como considero oportuno. Pero cada cual, ese oportuno significa que cada cual puede decir sin faltar el respeto a nadie lo que considere que es su intervención. Entonces no podemos estar cuestionando si ha dicho o ha dejado de decir. Somos respetuosos, dejamos a los compañeros hablar y los demás escuchamos. Señor Villazón. Eh, en primer lugar, decir que, por supuesto, el Partido Socialista va a dejar en mesa porque cree, cree que lo más importante es solucionar el problema y que si se puede solucionar así, no tiene ningún inconveniente. Y respecto a ti, José Antonio, vamos a ver, te lo voy a decir que no. Perdón. No, bueno, lo puedes decir. Es decir, cuando yo te he dicho antes que mentías, era porque entiendo que mentías. Y no creo que lo haya dicho más otras veces. Pero lo que más me duele... Es que no distingas la política de lo personal, que eso es lo básico para estar aquí. Y me parece que no estás distinguiendo la política de lo personal. Señor Olmedo. Bueno, yo también ya voy a ser breve. Eh, estoy totalmente de acuerdo en dejarlo en mesa. Como desde ya repito, llevo cuatro meses intentando hacer todo lo posible por regularizar esto. Y sí siento la necesidad de manifestar que eh, soy política, entiendo cómo va el juego político, pero que seamos todos conscientes de que realmente con este tema um, os ruego que no se haga más política, porque se ha estado haciendo. Porque bueno, tengo que decirlo. El otro día aprobamos una moción que ustedes no aprobaron, que entiendo, porque lo trae su partido político, de flexibilización de la contratación en la Administración pública. Ustedes no la aprobaron, lo entiendo, es de su partido. Pero ahora no me vengan diciendo el tema de que la policía local y los bomberos están pidiendo más personal cuando ustedes mismos… Como manda su partido político desde arriba, no aprobaron una moción que pedimos de flexibilización de la contratación. Entonces, como concejales de Benalmádena, olvidémonos de las cosas de arriba, de Benalmádena, vamos para adelante todos y vamos a intentar solucionar esto. Pero no lo utilicemos políticamente porque creo que es un problema bastante grande y que a todos nos tiene sin dormir. Gracias. Muchas gracias, señor Olmedo. Y ya antes de proceder a la votación, les voy a decir. Eh, primero, yo en las redes sociales expreso mi opinión porque creo que tengo derecho a expresar mi opinión y cada cual la expresa como quiera. A mí me gusta ser bastante transparente y siempre contraponer, pues para que la gente tenga una idea eh, sobre lo que expongo y cuáles son las alternativas de una de otro. Yo le propuse a usted una moción en el pleno anterior, le dije eh, que podíamos traerla y debatirla, así lo hemos hecho. Eh, como ha dicho el señor Villazón, eh, si lo tuvieran ustedes tan claro, no entiendo por qué ese reparo a a que pueda haber responsabilidades penales, civiles, tal... Si lo tienen ustedes clarísimo, si hay una solución, ¿qué más da? No va a haber ningún problema. Sin embargo, no votaron, no quisieron firmarla. Dijeron, no, no, vamos a esperar hasta tener todo el informe. Entonces, eh, a veces hay que ser un poco más comedido en todo eso. Pero, bueno, yo pongo lo que me, me apetece en redes sociales, porque es mi opinión y la expreso. Más triste es poner los vídeos de las preguntas que se hacen en pleno y cortar las respuestas. Y eso lo hacen ustedes. Y eso se hace constantemente. Permítanme la licencia. Y lo hace... Cada vez que subo un vídeo... Luego una respuesta y la quitan, porque lo que interesa es la puesta en escena de la pregunta. Y a la gente hay que dejarle que vea todo para entender la circunstancia completa. El resto es un sesgo, y se hace efectivamente. Entonces, bueno, vamos a ver. Eh, respecto a los informes que tenemos, mire usted, eh, de verdad para nosotros es un problema. Si nosotros como políticos, ¿qué más quisiéramos que no tener problemas y solucionar eh, las inquietudes y las reivindicaciones de todos los ciudadanos? Y mucho más esta, que es un problema de unos trabajadores. ¿Qué más quisiéramos que arreglarlo? Pero no podemos olvidarnos que, como bien ha dicho la concejala, se hace una moción en la que se pide bajo todas las fórmulas posibles de contratación, todas las fórmulas posibles. No se orienta hacia ningún sentido. Y tenemos informe de personal, informe de secretaría, informe de la vicesecretaría, informe del asesor jurídico, informe de la intervención municipal. Y nos vamos y pedimos un informe a un despacho que no es nada sospechoso, con bastante prestigio, que es el Latencia Abogados, uno de los mejores despachos que hay en Málaga. Y viene en el mismo sentido que los informes de la casa. Eso ya es para pensarlo, ¿no? Porque dice uno, bueno, son seis informes en contra. Y usted me saca hoy que recibe ayer, tanto que se quejaba de que no hemos tenido previsión suficiente, me trae ayer mismo un informe de un abogado al que no conozco, que habrá que estudiar, al que ya le da una velocidad absoluta. Ojalá sea cierto lo que dice ese informe y ojalá nos permita abrir por ahí unas pitas, pero tenemos que estudiarlo. Y entiendo que ante el beneficio de la duda, como la voluntad de este equipo de gobierno es solucionar el problema, creo que es razonable dejarlo en mesa y darle una pensada. Pero le dice una cosa, y se lo digo también a los operadores, no me gustaría colmar unas expectativas que no existen. Y le voy a decir por qué. Porque ya la sección sindical en el mes de diciembre me trajo un informe con su propuesta de cómo tenía que ser la contratación. Sobre ese informe se hizo una valoración por parte de los técnicos de la casa. También era negativa. Cuando pregunté, oye, esta valoración está hecha por un abogado, ¿no? Lo que hay ahora, silencio. No era un abogado quien había hecho esa valoración. Pero estaba encima de la mesa y seguimos trabajando. Me volví a sentar con la sección sindical. Le dije lo mismo que le dije a ustedes. Ustedes estarían dispuestos... A levantar un reparo de ilegalidad en caso de que existiera? Y la respuesta fue la misma que dijeron ustedes en el pleno pasado. Cuando tengamos los informes encima de la mesa, valoraremos. Tenemos seis informes. Usted dice que no son suficientes. Vamos a buscar más informes. Vamos a llamar todos los que podamos. Vamos a recorrer cielo, mar y tierra hasta encontrar una solución. Pero ojo, no vamos a colmar expectativas. Aquí hay 11 operadores que están parados y sabe que no hay solución para los 11. Y eso lo sabe usted. Aquí hay solución para tres. Para cuatro, convocando la plaza con cargo a una tasa de reposición, donde además tenemos necesidades, como bien ha dicho, que es lo que dicen los técnicos de la casa: tenemos necesidades en biblioteca, necesidades en guarderías escolares, necesidades en policía, en bomberos. Tenemos muchísimas necesidades. No obstante, el compromiso de este gobierno con los operadores ha sido sacar plazas para cubrir el servicio, pero no son las once plazas. Y eso lo digo a la hora de colmar expectativas a nadie, que nadie se, llegue, se, se lleve a ese engaño. Habrá una oposición, habrá que presentarse, habrá que concurrir y ojalá mientras lleguemos al momento de sacar esa plaza podamos encontrar una contratación eh, eventual en base a un informe de siete que todavía está por estudiar si es o no es correcto. ¿Vale? Usted ha tenido aquí un informe que recibí anoche a las diez de la noche y le da más velocidad que a cualquiera de los informes de los técnicos de la casa, lo cual dice mucho de. ¿Cómo cree usted que debe ser la Administración? No obstante, nosotros, y ante el beneficio de la duda, creemos razonable dejar en mesa esta moción. Y yo se lo digo a todos los compañeros, me parece que es lo responsable, porque mientras exista, exista un cachito al que agarrarnos, nos vamos a agarrar. ¿Vale? Entiendo que es así. Ahora, no me hablen de falta de previsión, porque usted me trae un informe el día antes del Pleno. Y el señor Lara, que también hablaba de falta de previsión, me pide un informe el 19 de febrero, o tenemos el problema desde el 1 de diciembre. Desde el 1 de diciembre tenemos el informe. Cuando se veía que iba a pasar, y dos meses después, ay, es que ha habido falta de previsión. Dos meses después me habla de falta de previsión. Fijaros cómo es la cosa. Así que vamos, si os parece, a, a eh, votar primero el primer acuerdo, que debe de ser la moción que ustedes presentaron, que era el punto... Hay que votar los acuerdos uno a uno. Aunque sea, hemos tenido un turno de debate para todo, ¿No? ¿Se queda en mesa? Vale, pues entonces eh, aprobamos eh, dejar en mesa las dos mociones hasta estudiar. Eh. Es más, yo iba a proponer que aquí hoy salga también que se constituya una comisión para estudiar este asunto en concreto donde estén representadas todas las fuerzas políticas y cada vez además una comisión no no quiero que sea una comisión formal como tal eh, donde haya eh, habilitados con un secretario sino una comisión informativa sencilla sin mucha más complejidad donde estemos representados todas las fuerzas políticas y donde se puedan llevar todo los informe y que se valore por parte de todos los así que si os parece bien tiene que ser una comisión no con un habilitado bueno buscaremos un secretario para que levante acta de la comisión me, pare, me parece bien una comisión especial, ese es el nombre que estaba buscando. Perfecto, pues bueno, entonces, primero, votos a favor de dejar las dos mociones en mesa. Unanimidad de todos los presentes. Y ahora, el siguiente acuerdo que propongo que es la creación de una comisión especial para estudiar se, se hace en pleno. ¿no, ¿Eh? lo, lo planteamos como una enmienda, ¿no? Venga, pues se plantea esa enmienda. ¿Votos a favor de la creación de una comisión donde se estudien todos los informes encima de la situación de los operadores? Venga. ¿Votos a favor? Unanimidad de todos los presentes. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a todos. Creo que ha quedado patente y claro que la voluntad es solucionar el problema. Y que si ese informe que usted trae lo hubiera traído hace dos meses, pues posiblemente no estaríamos en esta situación. Hubiéramos. Vamos. Al punto número 4. Moción suscrita por el Grupo Municipal Izquierda Unida para la gente solicitando la modificación de la regulación de la regla de gasto. Sometido al asunto a votación he dictaminado favorablemente con los votos positivos del equipo de gobierno PSOE Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, y no ha escrito señores Olmedo, Jiménez y Ramundo, y la extensión del resto PP, vecinos por Merán Madera. Y en consecuencia se propone el ayuntamiento... Pleno aprueba lo siguiente, instar al Gobierno y a, a promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que modifique la regulación de la regla del gasto, de modo que permita a las corporaciones locales que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de control de la morosidad, reinvertir el superávit fiscal y dar prioridad al gasto necesario para asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales por encima de los créditos para satisfacer los pagos de la deuda pública, asimilando los requisitos presupuestarios impuestos a dichas corporaciones locales a los exigidos al Estado y a las comunidades autónomas. Muchas gracias. Señora Galán, por favor. Sí. Yo, eh, en lugar de leerla, que es un poco larga, lo que voy a ir es explicándola al tiempo y, bueno, hablo yo sola. Y. Eh, <laughs> <Estoy escuchando>. <risa> gracias, gracias. <risa> y luego ya leyendo los acuerdos. Bueno, me da pena que se hayan ido porque esta es otra ley que también re, es restrictiva para los ayuntamientos, que es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad <laughs> Financiera. Pues esta ley orgánica ha supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como principio máximo de la política económica y social de las administraciones públicas, dando una prioridad absoluta al pago de la deuda pública por encima de cualquier gasto público. De manera que coexisten importantes superávit en los ayuntamientos con acuciantes necesidades sociales. Pero se dan unas circunstancias llamativas que habría que prestarle un poquito de atención. Una, pues que la formulación de las reglas de gasto que se deriva de esta ley orgánica de estabilidad presupuestaria es distinta la interpretación que se hace a nivel europeo de la que se hace en nuestro país. A nivel europeo en lugar de aplicarse a cada una de las administraciones por separado, pues lo que se hace es de manera conjunta. Y además no se activa esta eh, regla de gastos mientras el país tenga un procedimiento de déficit excesivo. Y el posible incumplimiento de, de esta regla de gastos no tiene consecuencias en forma de sanciones. Puesto que se considera en Europa eh, que la regla de gastos es un indicador a medio plazo. Sin embargo, en nuestro país, la regulación de esta regla de gastos se impone en un contexto de déficit excesivo. Es una regla rígida para todas las administraciones públicas, pero aún más para las administraciones locales, que además se ven obligadas a cumplir bajo amenaza de sanciones un mayor, y de un mayor control por parte de la Administración eh, Central, precisamente cuando la Administración Local es la más cercana a la ciudadanía. Y, y aún más. Tenemos que mientras que los ayuntamientos cumplen a rajatabla con la regla de gastos, el gobierno central aprovecha el superávit de los ayuntamientos pues para compensar el déficit de la administración central que por cierto incumple año tras año la regla de gastos. Pero claro, esto es lo que permite al señor Montoro que se pase por Europa presumiendo de ser el campeón de la austeridad y del cumplimiento del déficit, cuando en realidad lo que hace es hacer trampa y que paguen los ayuntamientos su incapacidad para cuadrar las cuentas del Estado. Por eso es necesaria una modificación de esta ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para eximir de su cumplimiento a los municipios que presenten equilibrio presupuestario o superávit. Un nivel de deuda inferior al 110% y un plazo de pago a proveedores inferior a 30 días. Esto, si esto se cumpliera y esta regla de gastos eximiera de su cumplimiento a los municipios, permitiría que los ayuntamientos pudieran invertir los recursos públicos en proporcionar mejores servicios a la ciudadanía que para eso pagan sus impuestos. Muchas gracias, señora Galán. Abrimos un turno de debate. ¿Intervenciones? Señor Lara. Eh, gracias, señor alcalde. Pues voy a ser escueto y, y resumido en este, en este punto. Eh, nosotros en todo momento estamos conformes con lo que estaba proponiendo de reinvertir ese superávit, ese remanente de los ayuntamientos, ese beneficio fiscal hacia inversiones que debe realizar el municipio, porque eso a su vez genera economía. Pero lo que en cierta medida no estamos conformes es que la totalidad de, de ese superávit, de ese remanente, se reinvierta sin que en ningún momento se tenga en cuenta pagar la deuda que tiene pendiente cada uno del ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento de Armádena. Eh, nosotros, efectivamente, eh, eso, lo, eso está encima de la mesa por parte del Gobierno central y yo creo que ustedes también estarán al día de, ese, de que se van a impulsar medidas para esa reinversión eh, de ese superávit y se van a impulsar medidas para que esto se vaya agilizando, no como está pasando ahora. Y encima eh, se va a impulsar esta medida garantizando de que los que estáis ahora mismo gobernando este ayuntamiento, tengáis la posibilidad de gastar ese remanente antes de las elecciones del año 2019. Por consiguiente, sois ustedes los que tenéis que aprovechar esta oportunidad de coger e invertir en este municipio. Pero, eh, sin embargo, eh, no veo conveniente de que los servicios fundamentales, como ustedes decís, estén por encima de ese pago de ese 50% de la deuda que por ley se debe de aplicar. Entonces, esos servicios fundamentales se deben de cubrir dentro de lo que es el presupuesto de este ayuntamiento y yo creo que la regla de gasto en este caso eh, se debe de, de cumplir en función al pago de ese 50% de la deuda que a su vez hace que este ayuntamiento pueda cumplir esta regla de gasto. Entonces, yo creo que no debemos de incurrir en ese eh, doble sentido de las cosas y creo que nos vamos a abstener. Lo vamos a abstener. Estoy eh, conforme a medias y por eso el sentido de la abstención. Y, bueno, esa es la explicación de, del sentido de nuestra votación. Por parte del Partido Popular, de, señor Muriel. Buenos días a todos, señor alcalde. Bueno, voy a dirigir a la señora Elena. Bueno, le pido antes de empezar que se tranquilice un poco, que la he visto antes un poco hasta agresiva. Pero, bueno, eh, simplemente voy a decir… Voy a hacer exposición de, de… Vamos a empezar por la exposición de motivos que, que usted ha presentado aquí en esta moción. Y como usted bien dice en la moción, la ley esta se aprueba en el año 2012. Y no es como usted dice que está mal diseñada o formulada en su moción. Es que la situación de las Administraciones locales en el año 2012 era, situa era una situación completamente distinta a la actual. Es verdad que se formulan unas leyes y mirando con el prima de la actualidad a la situación que pasaba en el año 2012, pues la situación era completamente distinta. Las administraciones locales estaban completamente colapsadas, eh, estaban en riesgo los sueldos y salarios de los funcionarios y los servicios que se prestaban. En este ayuntamiento, por ejemplo, estaban prácticamente todos en riesgo, suministros de luz, eh, servicios sociales, pues todas las prestaciones que se prestaban. Por lo tanto, esto se hace en, una, en un tiempo donde la situación de todas las Administraciones era nefasta. Y gracias a estas reglas, pues se consigue ese superávit que usted dice ahora que quiere reinvertir. Es verdad que este superávit es gracias a todas estas medidas. Es decir, si la, no hay regla de gasto, al final no hay superávit. Por lo tanto, gracias a ese superávit es lo que ahora se puede esta situación que estamos ahora teniendo. Eh, de usted también dice la moción que es que eh, el Estado persigue a quien no cumple las leyes. Hombre, el Estado no persigue a nadie, simplemente las leyes que están para cumplirlas. Entonces, eh, porque si no, ¿qué sentido tendría? Eh, si no que se lo digan, como ha dicho antes el señor Villazón, las leyes están para cumplirlas y que no se lo digan a los catalanes. Eh, también una, un tema que habían dicho es eh, como el tema de respecto a la deuda de la administración local, se está financiando con deuda pública. Es decir, se han hecho muchas medidas, se han hecho muchas medidas después de aprobar todas estas medidas que han salvado la situación y han mejorado la situación económica de todas las administraciones locales. El gobierno ha seguido haciendo mejoras y esas mejoras, es verdad, que después no tienen. No dan luz a la calle y muchas veces los ciudadanos son conscientes de ella. Pero después eh, se han hecho medidas como, por ejemplo, que las administraciones locales se financien como deuda pública. Y gracias a esa medida también se ha hecho que se paguen los intereses mucho más bajos a de, lo, de lo que estaban acordados al principio. Eh, esta medida también ha paliado mucho estas situaciones económicas en todos los ayuntamientos. Eh, también que, quería decir que, bueno, eh, los señores de Izquierda Unida, yo recuerdo. Que en el año 2012, bueno, pues aprobaron, aprobaron el plan de ajuste, porque esto significaba recibir 80 millones de euros, eh, casi 80 millones de euros que fue este ayuntamiento, para poder pagar a muchos servicios que se habían prestado. Esa situación, pues, aliviaba, aliviaba y mucho. Aliviaba mucho eh, la situación económica de este ayuntamiento. Y gracias a ese alivio, y fue una propuesta del Partido Popular lo que se trajo aquí, y ustedes también la votaron a favor, eh, porque era una situación que fue positiva para, para todos los ayuntamientos, pues eh, se aprobó. Y bueno, los resultados están ahí. Evitó mucho cierre de muchas empresas, muchas empresas que prestaban servicios a, a las administraciones públicas y que no se le pagaba. Es decir, también tiene que haber un control del gasto, tiene que haber un control del periodo medio de pago, porque al fin y al cabo eh, tenemos que ser un país serio, un país serio. Las administraciones públicas tienen que pagar la deuda a los servicios que se prestan, porque si no, no sería un serio que una administración no pague lo que debe, la verdad que no tiene mucho sentido. Y ya por todo lo que hemos dicho, nosotros estamos de acuerdo, el Partido Popular está de acuerdo, y nosotros eh, estamos eh, de acuerdo con lo que se quiere acordar en esta moción, porque pensamos que en el 2018 la situación económica ha cambiado y queremos que se flexibilice esta situación. Por lo tanto, estamos, eh, podríamos votar a favor de su moción si solamente se incluye lo que es el acuerdo, pero se elimina lo que es la exposición de motivos, que realmente es lo importante, porque el acuerdo es solicitar, a instar al Gobierno Central que se flexibilice lo que es la regla de gastos eh, para las corporaciones locales. Gracias. Eh, señor García. Bueno, el Partido Popular, en boca del señor Muriel, dice que, que las leyes están para cumplirlas. Eso parece un chiste viniendo de su partido. Sinceramente, y se lo digo con toda, con toda naturalidad, su partido no puede dar ejemplo de cumplir las leyes. ¿O es que solamente se cumplen? La que interesan. Es que no, no lo entiendo. Siguen estando ajenos a las, a las movilizaciones ciudadanas de pensionistas, a las mareas blancas, las verdes y, y las que quedan por llegar. Siguen mirando para otro lado lo mismo que hicisteis en el 15M. Cumplan la ley. Cumplan la ley. Cumplan todos y cada uno de los artículos de la Constitución. No solamente el 155. Es que yo escucho tan tranquilamente dirigirse a mi compañera Galán diciendo que es, que es que estamos de acuerdo con que se cumplan las leyes porque el Partido Popular es un partido serio, ¿verdad? riguroso, es un partido legal y eso es una falacia. El Partido Popular no puede dar lecciones a nadie y mucho menos a Izquierda Unida y a Podemos. Muchas gracias, eh, señor señor Olmedo. Bueno, nosotros por nuestra parte queremos eh, queremos decir que el sentido de nuestro voto, por supuesto, va a ser a favor, pero además quiero hacer una connotación cuando dice usted un país serio, mmm, señor Muriel, un país serio no es aquel donde la mayoría de los trabajos precarios se encuentran en la misma administración pública, ni donde la gente está día a día en la calle re recriminando que sus jubilaciones no suben, que tienen un estado precario ahora mismo, que... Los salarios no están igualados. Vamos, no voy a reiterar todo lo que hay hoy en día en la calle. Creo que eso no es buscar algo serio. Eso es hacer las cosas de una manera, vamos a dejarlo indiferente. Sin arroyo, por favor. Sí, buenos días, hombre. A mí me gustaría hacer algunas matizaciones sobre algunas de las cosas que he escuchado. Estamos de acuerdo que a lo mejor en su momento fue necesaria la ley de racionalización. Pero eh, vamos a, a ver todas las consecuencias, no solo las consecuencias positivas. Dentro de esa ley, lo que ha provocado ha sido que esas políticas restrictivas pues, hayan degenerado mucho de los servicios públicos que, que daban los ayuntamientos. Ya como ha dicho la, la señora Galán, eh, se está utilizando nuestro superávit para cubrir el déficit de la Administración Central nos parece que ya ha llegado el momento de que se pueda utilizar ese superávit señor Lara no solo para pagar los bancos si nosotros tenemos un pago a los bancos y lo estamos cumpliendo ¿por qué tenemos que preferenciar el pago al banco antes que alguna actuación en servicios municipales o en inversiones yo entiendo que hay que cumplir pero es un compromiso que se está cumpliendo ¿por qué cuando yo tengo parte de superávit voy a preferenciar el pago al banco antes que actuaciones que pueda realizar en mi municipio. Eso no me diga usted que es lógico, ¿por qué no? Eso sería que usted me obligue, el gobierno me obligue a que yo cumpla el compromiso. El compromiso de pago es tal. Tú vas cumpliendo tus compromisos de pago, pero no cuando genere superávit, dame la mitad. Me parece exagerado, por mucho que, que digamos que eso porque eso, de, desde luego, va en perjuicio de muchos servicios. Bien, es que hemos estado hablando en las mociones anteriores del deterioro que han sufrido los servicios por no tener una tasa de reposición en condiciones que viene arrastrado de esto, de no poder crear plazas estructurales que viene arrastrado de esto. Ahí es donde queremos que lo liberen no solo para inversiones sostenibles, sino para también dar servicios esenciales que a lo largo de este periodo de tiempo se han ido deteriorando. Y creemos que es importante que la regla de gasto, nosotros no queremos entrar, como ha dicho el señor Muriel, que la regla de gasto, si se quita, eh, se acaba el superávit. No, vamos a ver, la regla de gasto lo que me puede permitir a mí, que si, si la liberalizan o la quitan, es ajustarme un poco más. A lo que estoy generando cada año sin llegar al déficit. O sea, que a mí me, me exijan que no tenga un presupuesto con déficit, pero no que me, me coarte con la regla de gasto si estoy cumpliendo con el resto de las condiciones. Muchas gracias. Y para, señal, eh, pe, pe, para cerrar, señora Galán, perdón. Gracias. Eh, bueno, señor Muriel, lo de agresiva es porque usted, estoy convencida de que esperaba que no dejásemos en mesa el tema. Otros compañeros no, pero usted sí. Pero el tema que usted plantea: ¿eh? es verdad que hubo, había una situación delicada, pero su partido eh, hizo una ley restrictiva, sobre todo para las administraciones locales, porque ellos, el Gobierno Central, ya le acabo de decir, que incumple año tras año la regla de gastos. Sin embargo, si los ayuntamientos la incumplimos, tenemos sanciones y nos, podemos ver sometidos, no, no, y nos podemos ver sometidos a una intervención por parte del gobierno central. Eso es lo que nos ocurre si incumplimos la regla de gastos. Pero el señor Montoro, ya se lo he dicho, va por ahí por Europa, la mar de contento paseándose, porque se cree que como nosotros estamos restringidos, él se puede presumir de que es el rey y el campeón de la austeridad. Y del déficit. Pero mire, por otra parte, eh, yo no he dicho que dejemos de pagar, eh, hemos, he dicho que para que esto se dé, eximir de su cumplimiento a los municipios que presenten equilibrio presupuestario o superávit, un nivel de deuda inferior al 110% y un plazo de pago a proveedores inferior a 30 días. Lo que pasa es que en este país y el Partido Popular al cual usted representa ha preferido rescatar a la banca, rescatar a las autopistas, hacer una ley de amnistía fiscal en lugar de que podamos dar los servicios a la ciudadanía que se merece, porque pagan sus impuestos y porque además somos la administración más cercana de los ciudadanos. Y por lo tanto deberíamos de tener mucha más capacidad de gasto para poder darle servicio a lo que nos piden la ciudadanía. Pero ustedes con sus leyes restrictivas, como lo hemos visto anteriormente, no podemos contratar, no podemos eh, crear empleo con una tasa de paro tan alta y sin embargo ustedes han puesto leyes restrictivas para que no podamos contratar. Fíjense. Con una tasa de paro que es la más grande de toda Europa y de parte del mundo, tenemos una restricción para no tener y no poder contratar al personal. Pero mire qué mala suerte que no tengamos ninguna restricción para salvar a los bancos, para rescatar a la a autopista y para pagarle dinero y hacer una ley de amnistía fiscal para que entre el dinero que estaba ilegalmente fuera de nuestro país. Para eso no hay problema. Para eso las restricciones no existen. Existen para los trabajadores y las trabajadoras de este país, que son a los que ustedes no defienden. Muchas gracias. ¿Creen ustedes conveniente un segundo turno? ¿Sí? Se lo ha pedido el señor Muriel. Le voy a pedir sí, un segundo, simplemente. dos minutos. Simplemente, bueno, lo que hemos dicho que nosotros estamos de acuerdo con que exista el Gobierno, que se flexibilice por la situación actual, porque ha cambiado y evidentemente estamos de acuerdo en lo que ustedes solicitan en la moción, pero no estamos de acuerdo con la exposición de motivo, por lo tanto lo que solicitamos es que se, que se elimine y nosotros votaremos a favor. Pero simplemente también decirle ya por varios comentarios que usted ha dicho aquí ahora en alto, que no sé si sus compañeros yo supongo que ellos sí lo sabrán, pero ustedes demuestran un poco de ignorancia al respecto, es que el Gobierno de la nación sí tiene que rendir cuentas a Europa, igual que los ayuntamientos se los rinde a España. Y también tiene sanciones España. Y, de hecho, yo creo que en prensa ha salido continuamente, cuando no cumplía el déficit presupuestario del Estado de la nación, que Europa podía sancionar en mucha cuantía a España. Entonces, lo que usted está diciendo no es verdad. España también rinde cuentas a Europa, porque pertenecemos a la Unión Europea, señora Galán. Entonces… No diga. Y otra cosa más por terminar. Usted sabe lo que supone del producto interior bruto lo que es las cuentas de las administraciones locales, un 2%. Usted cómo dice que corrige el Estado de la nación va a corregir las cuentas del Estado con un 2% del producto interior bruto que son lo que supone las administraciones locales. Oiga, usted no está diciendo la verdad ahora. Gracias. Eh, ¿Alguna intervención más, señora Gran, para cerrar? Sí, decirle, señor Murier, eh, yo no voy a retirar la exposición de motivos porque no hay nada que no sea cierto que se diga en esta exposición de motivos. Y segundo, porque usted le quiere limpiar la cara a su partido y yo y mi grupo no estamos dispuestos a limpiarle la cara a un partido que, como digo, lo único que ha hecho es restringir los derechos de los trabajadores en los ayuntamientos y en el resto del país. Y con leyes como esta para salvar a los que precisamente nos trajeron la crisis. Y mire, seré un poco ignorante. Yo no voy por la vida como usted, que están listos. Pero prefiero ser ignorante y defender los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Equipo de gobierno. ¿Abstenciones? Partido Popular y Vecinos Proveno Almadena. Sale aprobada la moción con los votos favorables del equipo de gobierno. Punto número 5. antes de que se lea el dictamen. Eh, lo vamos a dejar en mesa. Voy a proponer dejarlo en mesa eh, para tener mayores garantías jurídicas de cara al expediente, ¿vale? Así que, si les parece, votamos la posibilidad de dejarlo en mesa. Votos a favor de dejarlo en mesa. Equipo de gobierno. Abstenciones. Resto de fuerzas políticas. Pasamos al punto número 6. Aprobación definitiva del estudio de detalle: parcelas 12 y 13, manzana T3, PA24, Torre Golf, expediente 1996-2017 de urbanismo. Sometido el asunto a votación, se dictamina favorablemente con el voto favorable de los representantes de los grupos PZO, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, Alternativo por Benalmádena, señora Cortés Gallardo la señora Cortés, y el señor Ramundo Castellucci, señor Jiménez López señora Olmedo Rodríguez, miembro no escrito, y la abstención de los representantes de los grupos PP y vecinos por Benalmádena, proponiéndose en consecuencia al Pleno para su aprobación por mayoría simple. Muchas gracias. Señor Ramundo, por favor. Sí, gracias señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Vamos a ver, lo que se trae a este Pleno es la propuesta de aprobación definitiva correspondiente a un nuevo estudio de detalle, mediante el cual el promotor solicita al Ayuntamiento de Benalmádena que se tenga en cuenta y se aplique lo establecido en el Plan General del año 1995, ratificado en el Plan General de Ordenación Urbanística del año 2003. Para ello se hace necesaria una modificación del estudio de detalle de la unidad de ejecución PA 24.1, que se aprobó en 1999, propuesto por el propietario de entonces, Ferrovial, para toda la unidad de ejecución, en cuyo estudio de detalle se disponía a dedicar todas las parcelas pertenecientes a las manzanas T1 a T4 de Torre Golf a la construcción de una sola vivienda unifamiliar por parcela con una reducción además de su techo edificable, de tal forma que a las parcelas 12 y 13 les correspondían proporcionalmente unos techos edificables de 673,23 metros cuadrados y 778,73 metros cuadrados respectivamente, y una densidad, como ya se dijo, de una vivienda por parcela. En tal sentido, y tal y como se expuso en la Comisión Informativa de Urbanismo, se plantea anular lo dispuesto en el estudio de detalle del año 1999 y volver a acogerse a los parámetros iniciales derivados de la aplicación directa de la vigente ordenanza P1 del Plan General de Ordenación Urbanística, de tal forma que a las parcelas 12 y 13 les correspondan unos techos edificables de 836,26 metros cuadrados y 967,26 metros cuadrados y unas densidades de 11 y 13 viviendas, respectivamente. Considerando que la modificación propuesta se ajusta al plan general vigente, pues casi la totalidad de las restantes parcelas de las mencionadas parcelas T3 se han consolidado con unas densidades acorde con la tipología de pueblo mediterráneo prevista por el plan general para las mismas, procedería a aprobar definitivamente la presente modificación del estudio de detalle en cuestión si bien manteniendo, de acuerdo con lo construido en el resto de la manzana, una altura máxima de dos plantas sobre calle Carabela en lugar de las tres plantas permitidas por el Plan General para la tipología de pueblo mediterráneo. Es decir, que la nueva edificación deberá tener respecto de la calle Carabela, al norte de las parcelas, una altura máxima de dos plantas, es decir, planta baja más una superior, más... El bajo cubierta, por supuesto, tal y como tienen las edificaciones aledañas construidas en la mencionada calle y como se puede apreciar en las fotos que eh, os expongo. Pero a su vez se permite mantenerlo dispuesto en la ordenanza P1, tal y como se recoge en la ficha de la unidad, sobre el resto de las parcelas, con una limitación recogida en la mencionada ficha de que la ocupación en la segunda planta no debe superar un quinto de la edificación total. Y os enseño unas secciones esquemáticas en donde se puede apreciar eh, cómo sobre la calle Carabelas eh, se arranca con una altura de dos plantas, planta baja más uno, más, más la planta superior. Y en el resto de la parcela, por ser una parcela, un terreno con pendiente, eh, se puede llegar hasta las tres plantas. Asimismo, se pone como condicionante que la ocupación de las parcelas no debe superar el 50% de la superficie de las mismas para que el 50% restante se destine a zonas ajardinadas y piscinas. Gracias. Perdón. Muchas gracias, señor Ramundo. ¿Alguna intervención? Sí, eh, solamente una cosa por terminar de aclarar entonces. Indica que el condicionante se refiere exclusivamente a la rasante sobre la calle Carabela. Muchas gracias. Pues sin intervenciones, procedemos a la votación. Eh, ¿Votos a favor de la aprobación definitiva del estudio de talla? Atenciones. Pues sale adelante aprobado por todas las fuerzas políticas, menos vecinos por el Madena, que se abstiene. Punto número 7. Aprobación de la transmisión de licencia de taxi número 15. Sometido al asunto de votación, se aprueba el mismo con los votos a favor de los representantes del Grupo PSOE, Alternativa por Benalmádena, los miembros no escritos, señor Ramundo Castellucci, señor Jiménez López y señora Olmedo Rodríguez, y la abstención de los representantes del Grupo Costa del Sol, si se puede, vecinos por Benalmádena, Izquierda Unida, para la Gente y PP, proponiéndose en consecuencia al Pleno la aprobación de la transmisión de licencia de TAFI. Conforme ha quedado recogida, los informes transcritos de la vicesecretaria, así como del negociado de transporte, no ejerciéndose el derecho de tanteo por este ayuntamiento. Muchas gracias. Pues simplemente procedemos a la votación, ¿no? ¿Hay alguna intervención? ¿Ninguna? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Allí, allí levantar la mano, por favor, es que hay que tomar nota de la votación. Sí, lo que pasa es que el señor secretario tiene que tomar nota para el acta. ¿Atenciones? Bueno, pues sale adelante con los votos a favor de todas las fuerzas políticas, excepción de Costa del Sol, si puede, de Izquierda Unida y de Vecinos por Verón Punto número 8. Moción institucional referente a instar al Gobierno de España a la celeridad de las obras de mejora de acceso del kilómetro 222 en Verón Almadena. Sí. sí, perdón. Adelante. Sí. Sometido el asunto de votación, se distamina favorablemente con los votos a favor del grupo psoe Costa del Sol, si se puede, Izquierda Unida, miembro no adscritos, señor Ramundo, Jiménez y señor Almedo, y la abstención de los grupos PP, vecino por Mera madena Y proponiéndose en consecuencia al Pleno para, la, para su aprobación por mayoría simple la moción anteriormente transcrita. Muchas gracias, señor secretario. Eso es lo que quería simplemente aclarar. La moción es institucional porque se firmó por todas las fuerzas políticas. No obstante, en la comisión, pues dos de las fuerzas políticas que habían firmado la moción, se abstuvieron. Con lo cual el dictamen no es de unanimidad, es un dictamen de mayoría. ¿Vale? Eh, ¿Puede leer usted la moción, señora Sherman? Sí, hola. Buenos días a todos y a todas. La exposición de motivos es, es breve y, sobre todo, yo creo que toda la ciudadanía de Benalmádena está al tanto del histórico de la necesidad de que el Ministerio de Fomento por fin nos arregle a Benalmádena la entrada a nuestro municipio por esa entrada del kilómetro 222. Bien sabéis que en la primera piedra y se pudo ver en toda la prensa, hubo una clara declaración del Ministerio de Fomento de que esa obra podía acortarse el tiempo en el que se podía construir. Incluso fueron un poco más allá y dijeron que tratarían de hablar con la empresa y convencerle de que el tiempo de, de acortar ese periodo de, de tiempo en el que pensaban realizar esa rotonda podrían incluso acortarlo más. Todo esto está en prensa y pensamos que no estamos engañando a nadie cuando traemos aquí una serie de acuerdos que, como bien ha dicho el alcalde, en un principio y después de bastantes meses, hemos estado negociando esta, esta moción y esta necesidad para Benalmádena, que todos hemos declarado a lo largo de la historia, cuando digo todos me refiero a todos los grupos políticos, a lo largo de la historia hemos declarado eh, la intención y la necesidad de que esta rotonda efectivamente se arregle para Benalmádena. Sin embargo, tras muchos meses y después de una Junta de Portavoces, lo hemos hablado también aquí eh, previamente, que en esta legislatura por fin estamos haciendo juntas de portavoces en las que... e Eh, acordamos algunos de los términos, sobre todo para aquellas mociones que son del interés eh, más directo de los ciudadanos de Benalmádena para intentar conseguir esa unanimidad para que los diferentes ministerios eh, atiendan la voz de nuestro ayuntamiento. En ese sentido se negoció esta moción, se firmó en esa Junta de Portavoces de, de, de este mes. Eh, sin embargo, a posteriores en la Comisión Informativa eso se corrigió y. Y por esa razón, a pesar de que pone institucional, es una moción solamente del equipo de gobierno. Nosotros, como eh, gran parte y representando a la mayoría de... Nuestro municipio entendemos que una de las necesidades prioritarias de Benalmádena ese acceso no solamente para los ciudadanos, sino también para nuestro motor turístico, que, como bien sabéis, es la principal entrada de vehículos a, a nuestro municipio y, por tanto, de visitantes. Así es que, haciendo de esa manera el resumen que tenemos de nuestra exposición de motivos, en la cual el ministro, vuelvo a repetir, nos, nos reiteró que podrían acortar esos tiempos. Nosotros lo que queremos con esta moción son tres puntos, que son ajustar las partidas presupuestarias destinadas a la remodelación del tramo libre de peaje a su paso por la localidad de Benalmádena, para que los trabajos de remodelación finalicen en 18 meses, cifra que escuchamos de parte del ministro. El punto número dos, que en el desarrollo de las mismas se tengan en cuenta las plataformas vecinales de Benalmádena. Como bien os he dicho, esto es una necesidad que se remonta al, 2000, al 2008 y todavía estamos en el 2018 y aunque agradecemos que por fin hayan empezado esas obras y se hayan atendido a algunas de las peticiones de la plataforma y del equipo de gobierno respecto, como habréis podido ver, de esa, ese camino peatonal para no dejar aislado al, al, al barrio de arriba de sant'angelo norte y sobre todo instar al ministro de fomento y al gobierno de la nación al cumplimiento de los, punto, de los puntos anteriormente expuestos. Eh, volvemos a reiterar la necesidad nosotros entendemos como equipo de gobierno que es una necesidad que esa obra se termine en el menor tiempo posible. es una cuestión de voluntad política y de reorganización de la planificación económica de la obra y entendemos que es una necesidad para Benalmádena. Esperemos que la moción sea apoyada y sea oído por el, por el Ministerio de Fomento. Muchas gracias. Vamos a abrir un turno de debate. Intervenciones. Señor Lara. Gracias una vez más, señor alcalde, presidente de este ente. Eh, nosotros, bueno, ante la moción que, que habéis presentado y habéis puesto encima de la mesa, nosotros en todo momento sí que estamos conformes y estamos de acuerdo en esa reducción en plazo de, de este kilómetro 222. Y bueno, de hecho nosotros con la buena fe eh, apoyamos en que esa reducción del plazo fuera lo mínimo posible. Eh, no obstante, eh, os tenéis que acordar que, esta, que partimos de una moción la cual ha sido reestructurada y rehecha unas cuantas veces, la cual ha sido cada vez que se iba haciendo, se iba reduciendo el plazo y bueno, desde los cuatro años iniciales que se iba a ejecutar esta, esta obra, pues bueno, ahora se propone los 18 meses, año y medio. Lo que sí es cierto... Que, y lo ha comentado la señora Sherman, de que el plazo por parte del ministro sí que es cierto. En medios de prensa ha dicho que iba a reducir el plazo, intentar reducir el plazo en 12 meses. Entonces, de los cuatro años de los cuatro años aproximadamente, 12 meses aproximadamente es un año menos. Por consiguiente, los tres años, sí que nosotros en ese sentido, eh, fehacientemente con lo que tenemos encima de la mesa, pues sí que estamos conformes en que se pueda intentar reducir al máximo. Y de hecho, eh, nosotros en la, en la comisión propusimos que el, el margen fuera entre 18 y 36 meses, es decir, no nos negamos que fueran 18 solo exclusivamente, sino que hubiera una horquilla entre 18 y 36. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros lo que nos queremos es ir un poco a la realidad y lo que tenemos encima de la mesa, que son las declaraciones del ministro donde dijo que iba a reducir un año. Eh, ...porque en ningún momento se nos han presentado nada encima de la mesa... ...para decir, mira, esto se puede reducir en 18 meses. No tenemos justificantes para decir que, mira, que vale, que se puede reducir... ...en año y medio, vamos a solicitar reducir en año y medio. Ante esta eh, verdad que es, nosotros lo que no podemos hacer es faltar a la realidad... Eh, ...faltar a, a nuestros vecinos diciendo que esto se va a exigir que se cumpla en año y medio... ...cosa que no tenemos nada evidente que ese año y medio... Se puede ejecutar lo que es esta, esta obra. Por consiguiente, nosotros volvemos a insistir y volvemos a decir lo mismo que dijimos en la comisión: que por favor se, se amplíe entre 18 y 36 meses, que son sobre todo los 36 meses, que es el plazo que realmente, según las palabras del ministro, dijo en su momento. Y bueno, si fuera así, si hiciese esa rectificación, nosotros vamos a votar a favor de, de lo que es esta moción. Lo que no vamos a votar a favor y sin argumentación ninguna encima de la mesa de que se puede ejecutar en 18 meses se insta a ejecutar en 18 meses cosa que nosotros en cierta medida y sobre todo eh, mediante distintas consultorías que hemos hecho esa obra en 18 meses eh, muy difícil que se pueda ejecutar y nosotros si no se puede ejecutar no podemos decir a los vecinos que vamos a instar que se ejecute en un plazo el cual no se puede ejecutar realmente gracias señor moya sí bueno eh... Yo también quería, en principio, decir que efectivamente, tal y como ha comentado la señora Ana Sherman, hemos tenido contactos desde el mes de enero, en donde ya había una intención del equipo de gobierno, también con usted, señor alcalde, también hemos hablado del tema, en llevar una moción en donde, de alguna forma, pues nos preocupaba, ¿eh? porque yo también me incluyo, nos preocupaba un poco es que la obra fuera por una, con una celeridad, una rapidez mucho mayor. Me acuerdo que le dije a usted en una, una reunión telefónica, hombre, déjeme que lo vea, déjeme que me informe, porque no sé exactamente, y, y vamos a dejarlo este mes y el mes que viene, pues, si es necesario, lo llevamos a pleno. Creo que eso fue la conversación que tuvimos. Luego ya lo continuamos con la señora Sherman, nosotros por supuesto, no, no, vamos, no intentamos pues también, por pues, mediante las personas y nuestros representantes. En el, en, el, en el Congreso y también por de los responsables de la obra, pues asesorarnos realmente de cómo estaba la, la obra, cómo iba, qué, qué características tenía y qué es lo que se iba a hacer para que esos plazos se pudieran pues acortar y la obra se finalizara lo antes posible, que por supuesto estamos totalmente de acuerdo. No en 18, ojalá se puede hacer en 12, ¿eh? ojalá. ¿eh? Yo, un tío me para abajo. Lo que no se puede es ir en contra de la realidad. Entonces nosotros estamos totalmente de acuerdo y además agradezco, y le agradezco la moción porque efectivamente al principio estaba, estaba un poquito más dura ¿eh? y quedamos en que no nos metiéramos con temas partidistas ni políticos, que fuéramos a la realidad, que hicieran una misión, que íbamos conjuntamente. Y si usted se acuerda, señora Cheman, esa primera moción hablaba de 40 meses, fíjese. El cambio que ha habido. Hablaba, aquí la tengo, ¿eh? 40 meses. Quiere decir que es un poco extraño que en enero ustedes mismos que traigan, traigan una moción donde ponían 40 meses ¿eh? y ahora, de pronto, la obra le quitamos 22 meses de golpe. Yo creo que hay que ser realistas. Yo creo que todos los que estamos aquí y todos los, los vecinos de Benalmádena lo que quieren es que la obra se haga lo antes posible. No podemos evitar que va a haber problemas, no podemos evitar que una obra gorda, una obra que va a causar muchas quejas, porque cuando, si estamos quejándonos ahora, cuando eso se corte y tengan que empezar las, las, las alternativas que hay, va a ser todavía peor. Pero bueno, todas las obras complejas y grandes tienen esas problemáticas. ¿eh? Se intenta solucionar los temas conforme… Tengo también constancia, porque también lo hemos hablado con el subdelegado del Gobierno, igual que han hablado ustedes… Y creo que hay una predisposición total en informarle y seguir informándole las veces que haga falta. Por lo menos, sé que la última reunión, que me parece que estuvo el señor Bernardo y el señor Oscar, así fue y salieron ustedes satisfechos de esa reunión y se les convocó a que se siguieran informando las veces que hiciera falta. Dicho esto, nosotros también hemos preguntado, mire usted, ¿esto es posible?, porque si pedí aquí 18 meses, ¿por qué, no? ¿Y por, no, ¿por qué no 17? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 21? Yo creo que hay que ser un poquito serio, por eso también creo que es muy lógico y muy justo que nosotros digamos, mire usted, vamos a mantener la horquilla que usted ha dicho, pero vamos a poner también una horquilla por arriba. Porque el señor ministro no dijo en ningún momento que eso se va a hacer en 18 meses, en ningún momento. Estamos faltando la verdad. Él dijo, porque yo estaba presente allí, él dijo que la obra se iba a... De rebajar en 18 meses, no que iba a hacerse en 18 meses. Esa es la diferencia. ¿eh? Una obra que está programada en principio en 52 meses, que nos parece una barbaridad, ¿eh? él dijo: vamos a hacer todo lo posible para que esto se baje a 3 años, que es lo que se quita, hacia 52 meses, le quita 18, quedan 38, 39, que es pues 3 años y 2 meses. Esa es la realidad. Entonces, tan difícil es para ustedes completar esa moción, si realmente lo que queremos es que todos queremos lo mismo, trasladarla para que haya por lo menos unanimidad en que todos queremos que se haga lo antes posible. Yo le aseguro a usted que el Partido Popular se va a preocupar, se va a preocupar, estamos preocupándonos. Ahora mismo le puedo adelantar que hay una documentación en su Secretaría de Estado de, del Ministerio de Fomento donde se están poniendo los medios. Para que se haga la financiación lo antes posible, se dote presupuestariamente lo antes posible y se intente cortar los plazos lo antes posible. Hay un modificado realizado que tiene ya el visto bueno de la demarcación de carretera de, de Bálaga y de la demarcación también de la zona provincial. Y está simplemente ahora para que le den el visto bueno allí. O sea que estamos en continuo. Eh, 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 estamos constantemente preguntando y preocupándonos por el tema porque nos preocupa, porque es una obra gorda. Entonces, yo creo que si realmente hay voluntad por poner 18 a 36, creo que nadie se rasga las vestiduras, creo que no hay, nadie eh, se desquita y podemos hacerlo por unidad. Y entonces sería institucional, como ha dicho, que no es así. Pues mira usted, nosotros no podemos, no podemos engañar. 18 meses no lo dice en ningún sitio. Ni lo dice ningún técnico, ni lo dice ninguna valoración que haya, que sea de una forma seria. Por tanto, yo creo que intentar hacer una discusión con esto me parece un poco absurdo. Así que ustedes hagan lo que consideren. Si lo ponen ustedes entre 18 y 36, lo votamos a favor y, si no, pues no tendremos. Pero, por supuesto, he querido aclarar que estamos totalmente de acuerdo con la moción. Muchas gracias. Gracias, señor Moya. Eh, señor Jiménez. Sí, buenos días a todos. Bien, eh, todos estábamos presentes cuando estaba el ministro de la Serna, justamente antes del verano, eh, presentando y colocando la primera piedra. Y, y esas declaraciones las escuchamos todos. La de reducir en 12 meses, como también se escuchó perfectamente de que la, la empresa constructora le había propuesto de que podía reducirse considerablemente el plazo de ejecución de dichas obras. Eso lo hemos escuchado todos. Nosotros incluso hemos escuchado con el jefe de obra de Ferrovial de que eh, si la dotación de los presupuestos que está clasificado y repartido en esos cinco años se hiciera en dos años, ellos finalizaban las obras en dos años. Cuestión de presupuesto. Y eso lo dice la constructora. Y es Ferrovial, no estamos hablando de un constructor de pequeña escala creo que ferroviar, y se lo puedo garantizar, Enrique, y lo he visto trabajar durante muchos años, que tienen una capacidad impresionante para poder ejecutar este, este tipo de obra en dos años, porque lo ha hecho para infraestructuras mucho mayores que esta. Así que eso no lo pongas en duda nunca, porque te lo puedo garantizar. Señor Juan Antonio, una horquilla de 18 a 36 no es una horquilla, es un horquillón. A ver... Si te dicen que tu casa te la van a hacer entre 5 y 10 años, eso la verdad que tiene poco, poca coherencia. Una cosa diferente que me diga 18-24, yo podría incluso replantearlo porque seis meses de diferencia, en un momento dado, pues bueno, las circunstancias de lluvia y otras inclemencias pueden provocar un retraso y para no eh, ir eh, ajustado, pues se puede dejar esa horquilla de seis meses que serían a 24. Pero le digo más. A medida que van pasando los meses y nos vamos quedando de brazos cruzados todos, eh, buscando la manera de no de perjudicar al partido que está gobernando y que depende de los presupuestos, nosotros aquí intentando que a ver si nosotros lo que hacemos es fastidiar… No, señor, aquí lo que nos estamos preocupando es por los vecinos de Benalmádena, porque si algo queremos que finalice lo antes posible. Somos coherentes con lo que pedimos. No estamos hablando de siete meses, Enrique. Tenemos los pies en el suelo. Hablamos de una fecha y unos plazos que tenemos garantía por parte de la constructora de que se pueden realizar. Y si me dices 36, yo no voy a estar a favor, porque eso va en contra no solamente de los vecinos de Benalmadena, que debería de preocupar a los dos, a los dos grupos, sino además de, lo que, de la coherencia de que se puede realizar y que ha sido un motivo más que de presupuesto. Así que, por mi parte, podría admitir. Si el resto del grupo también, los grupos, así lo permite una horquilla de 18 a 24, que eso es lo coherente. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, señora Chema. Sí, yo quería sobre todo al señor Lara, que pone sobre la mesa que no tenemos argumentación. Yo creo que la argumentación de 10 años de necesidad de una rotonda, yo creo que es bastante evidente. A nosotros no, lo, lo que sí nos, nos ha resultado sorprendente, eh, aparentemente que usted se quede sin argumentación, que llevamos aquí muchísimos meses viniendo, eh, trayendo un montón de cuestiones para el municipio, las cuales usted siempre ha defendido porque es su pueblo y usted entiende y siempre lo ha dicho que lo mejor para su pueblo usted siempre lo apoyará. entonces nos parece que ahora el que se queda sin argumentación para eh, apoyar una moción que lo que estamos haciendo no es ponernos en el pellejo del gobierno sino ponernos en el pellejo de todos nuestros ciudadanos que desde hace diez años necesitamos esa, esa remodelación. yo creo que a nadie se le escapa los atascos que hay el peligro que eso conlleva y, y es verdad que la, la, su delegación del gobierno y la empresa ha mostrado algún interés y algunos avances en la obra haciendo ese acceso peatonal pero nosotros no nos sorprende que tras el tiempo que hemos estado negociando la moción y que ustedes la firmen a los cinco días seis siete días sobre todo en, en su caso y en el de su grupo que siempre que viene aquí un, un tema que es de importancia en este caso, bastante grande para el pueblo, siempre lo ha apoyado, nos sorprende que ahora usted haya cambiado el sentido de, de su firma para algo que es una demanda que en otras ocasiones usted ha demostrado abiertamente y así nos parece eh, adecuado, ha, ha demostrado el interés que usted tiene porque su pueblo eh, mejore. Y al señor Moya nosotros no queremos engañar a nadie, nosotros lo que queremos, y vuelvo a reiterar, es que... Benalmádena sepa que este equipo de Gobierno estará siempre forzando que el Ministerio, de la calidad que sea y de la, de, de la índole que sea, siempre que haya algo que tengamos que reclamar para Benalmádena, así lo haremos y así lo estamos haciendo y no queremos engañar. El señor Jiménez ha sido bastante claro, en 18 meses una empresa del tamaño de ferrovial podría hacerlo perfectamente. Esto es una cuestión de voluntad política, de reorganizar las partidas cosa que también estuvimos hablando en la Junta de, de Portavoces, de reorganizar las partidas de la manera que ellos entiendan que haya que hacerlo para que Ferrovial pueda, en la capacidad que tiene, que es toda, pueda acortar esos tiempos de obra para que Benalmádena pueda por fin tener un acceso en condiciones. Entonces no estamos engañando a nadie, estamos trayendo aquí una necesidad y como grupo de gobierno planteamos esta necesidad para que todos los concejales y todos los grupos municipales la apoyen para que Benalmádena siga avanzando, que es lo que yo creo que todos queremos. Así es que ahora está en ustedes. Podemos a lo mejor poner sobre la mesa el ajuste de la horquilla que... Mencionaba el señor Jiménez de poner entre 18 y 24 meses, pero más allá de eso, eh, nosotros como equipo de gobierno y como soluciones para nuestro pueblo, después de tanto tiempo, pensamos que tenemos que seguir en esta línea porque sabemos que en esta línea hemos conseguido algunas mejoras para la obra y así queremos seguir trabajando. Si están con nosotros, perfecto. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieren ustedes que abramos un segundo turno de debate? Vamos igual, vamos a la precisión. ¿eh? Minuto y medio les dejo. Venga. Gracias, señor alcalde, por ese minuto y medio. Eh, eh, nosotros, primero y ante todo, lo que queremos es decir una cosa: si yo estuviera ocupando su lugar, lo primero que haría era hacer estas gestiones, mi equipo de gobierno, y no involucrar de nuevo a la oposición para esto. Pero bueno, nosotros en todo momento sí que estamos de acuerdo y estamos conformes en reducir los plazos. Yo creo que por ningún lado le he dicho yo que esos plazos no estoy conforme en que se reduzcan. Ahora ya estamos hablando de plazos de reducción. Pero también, al igual que estoy conforme que se reduzcan los plazos, no estoy conforme en que se le diga a los vecinos una cosa que realmente no puede ser. Ni ustedes me han argumentado en ningún momento que puedan ser. Entonces, mi voluntad y está, de que se reduzcan los plazos, pero se reduzcan los plazos sobre un tiempo que realmente sea eh, el, el que deba de ser y nunca en ningún momento... He faltado a la realidad y además que eso es lo que no quiero, faltar a la realidad con esta argumentación que os pongo encima de la mesa. Vuelvo a repetir que si la horquilla está entre 18 y 36 meses y no es un horquillón, es, es realmente irse a los 36 meses que dijo el ministro, que es lo único que tenemos encima de la mesa. Nosotros votaremos a favor, de lo contrario no abstendremos. Muchas gracias. Señor Moya. No Señor Jiménez. No, simplemente decirle que, que eh, es un horquillón porque es el doble. Estás pidiendo de 18 al doble. Es que no tiene sentido. Eh, es que eso en, 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 en la vida de la construcción no existe esa, ese tipo de horquilla, eh, Juan Antonio. Son cosas de meses nada más. Así que eh, propongo, y, y por el bien de nuestro municipio y por el bien de los ciudadanos, no perdéis nada. No te estamos reclamando a ti que tú lo hagas en 36 meses. Se lo estamos pidiendo al Estado. Vamos a pedir, si sí, no, a él, me refiero que a él ni 36 ni 24, que se lo estamos pidiendo al Estado, que, que tampoco tiene consecuencias eh, legales eh, el hecho que cumpla o no cumpla con 24 o 25. Lo que quiere es que la voluntad es tuya eh, eh, y lo que queremos para nuestro municipio es que se acorten los plazos el, el tiempo máximo. Y la, y la fecha que tenemos nosotros y la que estamos barajando son 18-24 meses. Es que eh, se puede hacer, se puede realizar y a medida que vamos perdiendo tiempo, no pase después como pasa con los operadores de sala, que convirtamos esto en un circo político ¿eh? y al final resulta que pasen los meses y digamos, ahora sí son 36, pero es que llevamos ya perdidos nueve meses porque no nos ponemos de acuerdo. Así que… Vamos ya con esto para adelante y vamos a votar 24 meses, que es lo que queréis, y, y no va a pasar nada, que no va a llevar a ningún sitio, chiquillo, que no va Muchas a pasar gracias, nada. Gracias, señor Jiménez. Señora Sherman, para cerrar. Sí, para cerrar, yo no sé si finalmente vamos a poner sobre la mesa lo de la horquilla, parece ser que no. Eh, nosotros nos hubiera encantado que hubieran apoyado esta moción, no puede ser que nos pidan al equipo de gobierno que contemos con ustedes y cuando contamos con ustedes se retrastan a la semana de haber firmado una moción, así es que vamos a dejar esto el texto tal y como está y cuando quieran seguir apoyando cuestiones importantes para toda la ciudadanía de Benalmádena, seguiremos contando con, con su opinión cuando la quieran dar y cuando no la quieran dar, pues aquí lo volveremos a debatir. Muchas gracias. Antes de proceder a la votación, yo le voy a pedir a todas las fuerzas que reconsideren el voto y se lo voy a pedir porque, miren ustedes, yo llevo 18 años trabajando en una consultora. Una obra de esa se hace en 12 meses. Solo depende del esfuerzo inversor de la parte que provee. En este sentido, todos sabemos que el plazo se retrasa porque no hay interés en reforzar presupuestariamente esa financiación. Y lo que yo digo es: eh, si se puede hacer en 18 meses, que ya no en 12, y lo hemos plasmado en las mociones, porque en la nota de prensa que mandó el gabinete del ministro al Diario Sur, y la pueden leer todos los vecinos, dice, las obras contemplan un plazo de ejecución de 18 meses y contratación de un mínimo de 58 personas. Evidentemente, el ministro allí dijo que con los plazos que había iba a intentar acortar, pero que esas obras se podían hacer en 18 meses según la empresa constructora. Yo lo que les pido a ustedes es que lo reconsideren y que piensen en las miles de criaturas que a diario pierden más de media hora en entrar al municipio. Y que no es lo mismo un dictamen aprobado por el equipo de gobierno que una moción aprobada por toda la corporación. Que nosotros no exigimos lo que pedimos a una sola voz de unidad del ayuntamiento de Benalmádena, es que si esas obras se pueden hacer en 18 meses, que se hagan. Luego el Ministerio evidentemente hará lo que le parezca, pero yo creo que en este caso en concreto tenemos que estar del lado de nuestros vecinos y no hacer todas las piruetas posibles para ponernos del lado del ministro, del ministerio por defender la gestión política. Yo ahí no voy a entrar. Creo que lo importante en este caso es ponernos del lado de los vecinos y les pido, por favor, que reconsideren su voto, ¿vale? Vamos a proceder a la votación. Votos a favor de instar al gobierno de la nación a que cumpla con lo que dijo en su nota de prensa cuando vino a Benalmádena de que las obras se iban a ejecutar en 18 meses, ahí estar, ¿eh? que no es exigir, porque nosotros tenemos capacidad de exigir al Gobierno nada, ahí estar, de que por favor reduzcan los plazos hasta los 18 meses. ¿Votos a favor? Pues es una pena, la verdad. Es una pena. ¿Atenciones? Pues lo siento, me gustaría haber sacado un dictamen. Eh, unánime de lo que necesita Ben Almadena, que es que esa obra se ejecute en cuanto antes porque los vecinos la sufren a diario. Y usted mismo la ha sufrido que ha llegado al Pleno casi con 15 minutos de retraso. Entonces, con siete. Bueno, pero, 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 pero lo ha sufrido, lo ha sufrido. Con lo cual es... Eh, pues. Seguimos adelante. Punto número nueve, moción del Grupo Municipal Costa de y de Tic Tac, relativa a la estabilidad del personal docente interino en Andalucía y a la oferta de empleo pública. La comisión, con el voto favorable de Izquierda Unida y la abstención del resto de los grupos y concejales, no ha escrito presentes Alternativo y vecinos por venas Señor Olmedo, señor Jiménez y Ramundo, dictamina favorablemente la anterior moción. Muchas gracias, señor García. Señor Juan Ramón. Hernández, por favor. Bueno, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligan a los Estados miembros a reducir y mantener la tasa de interinidad de la función pública por debajo del 8% y a no encadenar más de tres años de contratos temporales. Que esto ya me suena de algo. La tasa de interinidad actualmente en nuestro país supera el 26%, a raíz de las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, destapando el abuso de la temporalidad en la Administración y el trato discriminatorio entre eventuales y fijos. Tanto el Gobierno como las comunidades autónomas están obligados a revisar su legislación laboral, y políticas de contratos. En Andalucía hay más de 20.000 docentes interinos en la educación pública. Estamos hablando de una tasa de interinidad por encima del 20% del total de docentes, de los, cuales, de los cuales en torno al 70% llevan más de cuatro años trabajando como tales y realizando las tareas propias del funcionario de carrera. Durante cinco años de recortes sin precedentes desde que se estableció la etapa democrática en nuestro país, no se han sacado posiciones, todas las plazas necesarias para nuestro sistema educativo dejando crecer las tasas de internidad hasta cotas indignas, jugando con la vida personal y familiar y la dignidad del empleo y la inseguridad laboral de miles de docentes como si fueran solo peones. Todo ello simplemente para reducir los costes de personal a expensas de la estabilidad de los equipos docentes en cientos de centros educativos y, por tanto, a costa de la calidad de la enseñanza pública. A pesar del evidente esfuerzo que realizan los docentes en, sus, en situación de internidad, profesionales marcadamente comprometidos con la enseñanza pública, no puede existir una verdadera calidad educativa con un 23% del profesorado en una situación de permanente inestabilidad y precariedad. No podemos tener un sistema educativo de calidad mientras sometemos a una gran parte de nuestros docentes a la constante rotación de centro educativo, con la inconsistencia que esto supone para el alumnado y el funcionamiento de los centros, con la preocupación incesante de continuar o no trabajando el curso siguiente, teniendo además que seguir preparando oposiciones, a pesar en muchos casos de haberlas superado en más de una ocasión, además de la necesidad de actualización formativa y la preparación que requiere el ejercicio de la docencia. Partiendo del hecho de que la inmensa mayoría del colectivo ya ha aprobado alguna de estas oposiciones, si a día de hoy no son funcionarios, es porque el Gobierno prefería contratarles como interinos, incurriendo, según sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en fraude de ley. Sale más barato. En la situación actual, entendemos necesario un proceso extraordinario de consolidación para los docentes interinos, ya que la convocatoria de oposiciones para reducir dicha alta tasa de interinidad puede convertirse en manos del Gobierno en un despido y una sustitución masiva del personal docente interino. Que básicamente es cambiar unos parados por otros. En consecuencia, durante varios años consecutivos se impuso un límite del 10% en la tasa de reposición del personal docente. Esto explica la acumulación de internidad en varios sectores del empleo público, incluyendo nuestro sistema educativo público andaluz. Ante la inminente oferta de oposición masiva de plazas que se ocupan los actuales docentes interinos, exigimos a la Junta de Andalucía que defienda a su personal interino y negocie un plan de estabilidad. Que debe tener como último fin la consolidación del colectivo docente interino con el objetivo de solucionar la sustitución de inestabilidad y precariedad laboral del mismo y asegurar la permanencia en el sistema de todo profesorado interino que está actualmente dando clase en nuestras aulas. Por ello, todos los puestos solicitamos la adopción de los siguientes acuerdos: instar a la Junta de Andalucía a establecer un nuevo acuerdo de estabilidad de personal interino garantizando la permanencia en el sistema de todos los docentes interinos que actualmente prestan servicio en nuestro sistema educativo. Instar a la Junta de Andalucía y al Gobierno central a que se realicen todas las modificaciones normativas oportunas para disponer de un mecanismo específico de acceso a la función docente que evite el despido de miles de docentes interinos en nuestra comunidad autónoma. Instará a la Junta de Andalucía a convocar una amplia oferta de empleo público que permita cubrir las necesidades del sistema educativo que se ha visto mermada por los recortes y restricciones de la tasa de reposición. Instará a la Junta de Andalucía al Gobierno central a garantizar para el colectivo docente interino, hasta que no quede totalmente solucionada la situación de inestabilidad y precariedad de dicho colectivo, las mismas condiciones laborales que al resto de personal docente. Instará al Gobierno personal a revertir los recortes educativos y derogar el Real Decreto 14 de 2012, 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Y el Ayuntamiento de Benalmádena se solidarizará con la situación de inestabilidad y precariedad de los docentes interinos andaluces. Asimismo, apoyará las justas demandas del profesorado interino, especialmente los de la provincia de Málaga, que defienden sus derechos laborales. Y bueno, yo creo que a todos nosotros esto nos suena un poquito de una hora y media que hemos tenido de debate anterior. Así que supongo que las posiciones están más o menos claras. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a abrir un turno de debate. ¿No? Miedo? Va a ser muy breve, va a ser muy breve. Simplemente eh, de hacer una reflexión respecto a este tema que a todos creo que nos suena eh, todos estamos más que solidarizados con este tema y lo único que voy a citar a Groenewegen para intentar que nos responsabilicemos por nuestras votaciones dice estos son mis principios pero si no te gusta tengo otros hay que hay que votar conforme a lo que realmente aquí se habla y conforme a lo que realmente cada partido político cree que está afectando vale nada más solo quiero hacer esa reflexión Señora Galán. Eh, quería decir más o menos como ha acabado mi compañero Juan Ramón. Eh, esto es consecuencia de las leyes que el Partido Popular ha aprobado. Y además con esa reforma del artículo 135 de la Constitución, dando prioridad a pagar la deuda pública en lugar de a invertir en sanidad o en educación. Nos hemos encontrado que como no podíamos reponer la tasa eh, de reposición de todas aquellas personas que se iban jubilando, la bolsa de interinos ha ido creciendo de una manera desmesurada, pero claro, los intereses de los trabajadores es lo de menos. Con estas medidas que desde el Partido Popular se ha aprobado, lo que hicimos es recortar los salarios de los empleados públicos, aumentar la hora lectiva retraso en las sustituciones del profesorado. Yo soy maestra y tardaba más de 15 días en sustituir a una persona y en caso de que fuera para pocos días, no importaba, teníamos que repartirnos los niños, con lo cual una ratio de 28 niños podíamos tener a treinta y tantos niños en una clase. Pero no importa porque la calidad de la enseñanza es lo de menos. Lo importante es poder atender al pago de la deuda pública, que era lo más urgente para este país. Una disminución en las convocatorias de empleo público debido precisamente a estas políticas que el Partido Popular ha implantado y, como decía, el porcentaje de trabajadores interinos pues alcanzó niveles que están muy por encima de las directrices que nos manda la Unión Europea. Pero se ve que cuando no nos interesa esas directrices que nos marca la Unión Europea, nos las saltamos. Y cuando es para restringir derechos a los trabajadores, entonces sí las tenemos que aplicar eh, tasativamente. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo y apoyo totalmente el problema que tienen los trabajadores interinos de la enseñanza, porque en algunas ocasiones, como dice la moción, han aprobado las oposiciones en varias ocasiones, con lo cual, si es triste que después de estudiar tantas horas aprueben las oposiciones y encima no tenga acceso a esa plaza, a esa vacante, no puede ser de otra manera que desde nuestro grupo apoyemos a las reivindicaciones que todos estos interinos de la, eh, de la educación están haciendo constantemente. porque Estamos convencidos de que la única manera de mejorar la educación y de verdad de convertirla en una educación pública de calidad es quitando estas medidas y eh, eh, teniendo contratos para el personal, porque la parte humana en la educación es fundamental. Muchas gracias, señora Arroyo. Sí, bueno, dentro de, de que desde de nuestro grupo coincidimos con muchos de los puntos que, que se expresan en la exposición de motivos, sí queremos matizar eh, el sentido de nuestro voto, que va a ser de abstención y lo voy a, a explicar. Esta moción ustedes la han presentado en distintas comunidades autónomas. Eh, quiero recordarles que la oferta de empleo público en educación que ha lanzado la Junta de Andalucía de aquí al 2022 cubre de sobra todas esas plazas que ustedes nombran. Le explico. Salen una oferta de empleo público de 12.603 plazas con carácter extraordinario más 11.500 con carácter ordinario. Quiere decir que estamos hablando de 24.000 plazas. Las 5.404 primeras se van a producir en este año. Es decir, que iría a una normalización de lo que es parte de, de ese profesorado interino y nosotros entendemos que hay que tener en cuenta, como ha dicho la señora Galán, que no nunca hemos entendido el sentido ese de aprobado sin plaza, pero claro entendemos también que una vez que se saca una plaza hay que cumplir con el artículo 23 y, el, y con el artículo 103.3 de la Constitución en el que hay que tener en cuenta el principio de mérito, de capacidad y de igualdad. Entonces, debido a que pensamos que desde Andalucía se han tomado, pues que es la oferta que se ha ofertado dentro del, del Estado español mayor y ya detallada hasta el 2022, pensamos que eh, nuestra opción va a ser la, la de abstención. Muchas gracias, señor Arroyo. Señor Hernández. Bueno, pues para terminar, gracias a la señora Galán por su intervención que ha estado muy en sintonía con la forma de pensar de mi grupo y señora Arroyo. Bueno, tampoco pasa nada por instarles, aunque eso se vaya a producir. Que bueno, que sobre lo se vayan a producir. Ya, bueno, yo creo que no hay ningún problema con instar a la junta a que esto a que esto se produzca. Yo no sé cuántos de nosotros aquí hemos sido interinos, pero yo creo que sobre. Bueno, es que, claro, hablar de este tema en concreto, cuando lo tenemos en la calle el mismo, el saber cuando se va acercando el final del curso y el tener la angustia de no saber si vas a seguir dando clases en ese colegio, si te vas a tener que ir de ciudad, si te vas a tener que quedar en, en el paro, no, no sé si muchos de aquí conocemos esa, esa, esa situación. Yo sí, la verdad es que poco tiempo, pero la conocí. Así que yo creo que apoyar estas reivindicaciones es, es de derecho y que tenemos que solidarizarnos no solamente como en este caso que es lo que estamos haciendo porque, porque así nos lo han pedido con los interinos de la educación sino con los de todas las demás funciones de la administración pública muchas gracias pues procedemos a la votación eh, votos a favor abstenciones muchas gracias pasamos al punto número 10. Moción del equipo de gobierno relativa al apoyo a las reivindicaciones laborales de las camareras de piso. La comisión, con la abstención de los grupos PP Vecinos por Benalmádena y el voto favorable del resto de los grupos y concejales no adscritos presentes, PSOE, Alternativa por Benalmádena, señor Olmedo, señor Jiménez y señor Ramundo, dictaminó favorablemente la anterior moción. Muchas gracias, señora Chairman, por favor. Buenos días de nuevo. Eh, la exposición de motivos es. El sector de las camareras de piso constituye un pilar fundamental dentro de la hostelería. En Andalucía, este sector de traba, da trabajo a unas 15.000 camareras de piso, lo que representa en torno al 25 o 30% de las plantillas. Cabe recordar que estas trabajadoras son las responsables del mantenimiento de las habitaciones en un perfecto estado una vez han sido utilizadas y, por tanto, ofrecen uno de los servicios más valorados por usuarias y usuarios que se hospedan en nuestros establecimientos hoteleros. Con motivo de la crisis económica, este colectivo ha sufrido de una manera drástica un deterioro absoluto de sus condiciones de trabajo y una pérdida total de la calidad en su empleo, viendo reducido su salario y deterioradas sus condiciones laborales como consecuencia de los efectos de la aplicación del artículo 84.2 de la reforma laboral del Partido Popular, que permite que se negocien convenios de empresa y no se tengan en cuenta el convenio del sector. A esta situación insostenible se le suma la estrategia de externalización del Departamento de Pisos y la subcontratación, del servicio con empresas de multiservicio. Estas empresas no tienen la obligación de aplicar los convenios vigentes de hostelería y, por el contrario, aplican el de, la empresa, el de la empresa multiservicio, que habitualmente fijará retribuciones cercanas al salario mínimo interprofesional. Así, las empresas pueden llegar a ahorrarse entre un 30 y un 40% del salario de las camareras, al tiempo que fomentan la división de los trabajadores en multitud de empresas, impidiendo su unidad de acción sindical y colectiva en defensa de sus intereses laborales. En este sentido, abogamos por la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, para garantizar la igualdad de las condiciones laborales de las y los trabajadores subcontratados con tra trabajadoras de la empresa principal. Otros aspectos que inciden en la precarización de la relación laboral de las camareras de piso son las relativas a la prevención de riesgos laborales, la inadecuada organización del trabajo, la falta de personal y la sobrecarga de trabajo que hoy en día se da en el sector de la hostelería. La prevención de riesgos laborales de las camareras de piso entronca directamente con la igualdad. De esta manera, una mayor precariedad laboral de las mujeres y su situación en el mercado de trabajo afecta, sin lugar a dudas, a la seguridad y salud en el trabajo. En el sector de la hostelería se realizan actividades en las que la mujer está expuesta intensivamente a riesgos musculo-esqueléticos, aumentando las enfermedades que terminan en... Incapacidad temporal, problemas de relaciones interpersonales entre las trabajadoras, estrés y trastornos de ansiedad. El problema de su situación es que, una vez que han contraído enfermedades por el desarrollo de su actividad profesional, tienen serias dificultades para que se les reconozca como contingencias profesionales, a los efectos de reconocimiento de las prestaciones a las que tienen derechos, así como para el incremento de esas prestaciones por la aplicación del correspondiente recargo. Cabe destacar que la norma que regula el cuadro de enfermedades profesionales es absolutamente discriminatoria, pues en el listado de actividades solo se contemplan entre las enfermedades profesionales aquellas provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, como las referidas a pintores, escayolistas, montadores de estructuras, mecánicos, chapistas, caldereros, sin que entre dichas profesiones se contemple otra desempeñada fundamentalmente por mujeres. Como las que desempeñan las camareras de piso. Esto supone un importante agravio, puesto que estas trabajadoras pueden llegar a sufrir las mismas dolencias, dando esta situación lugar a una discriminación indirecta por razón de sexo, lo que está determinantemente prohibido según el artículo 14 de la Constitución española. En la situación actual de las camareras de piso, una trabajadora de este sector que tenga la misma dolencia que un trabajador, cuya actividad sí si se contempla en el cuadro de enfermedades profesionales y que haya sido provocada por su actividad laboral, tendrá que probar que dicha lesión o dolencia ha sido provocada por el trabajo y que, por lo tanto, es un accidente laboral. Por otro lado, este colectivo reivindica una reforma de la edad de jubilación debido a que la mayoría de trabajadoras se ven obligadas a jubilarse antes de la edad establecida, perdiendo el derecho o la prestación completa. Esta jubilación anticipada se convierte en una necesidad para muchas de ellas debido a enfermedades y dolencias como las del túnel carpiano, artrosis, lumbalgia y tendinitis, entre otras. Por todo lo anteriormente expuesto, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benalmádena propone los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento traslada su solidaridad y apoyo al colectivo de camareras de piso y se compromete a mediar con los sindicatos y la patronal hotelera del municipio para resolver los problemas laborales que sufren las camareras de piso, abogando siempre por un empleo digno y de calidad en el sector turístico. Segundo, el Ayuntamiento insta al Gobierno de España a, en primer lugar, derogar la reforma laboral del PP que ha producido una mayor precariedad en el empleo, propiciando la devaluación salarial y la desregularización del tiempo de trabajo, así como un desequilibrio de las relaciones laborales que ha traído consigo el quiebre de la negociación colectiva. 2. A modificar el artículo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de garantizar que los y las trabajadoras que son subcontratados para realizar servicios comprendidos dentro de la propia actividad de la empresa principal. Tengan las mismas condiciones laborales y salariales que tendrían de ser contratadas y contratados directamente por esta. Tres, aumentar el número de efectivos en la inspección de trabajo y seguridad social para incrementar sus actuaciones en el cumplimiento de la normativa sobre jornada de trabajo, contratación temporal y contratación a tiempo parcial, así como extremar la vigilancia de las condiciones laborales de las personas que prestan su actividad a través de sus contratas para garantizar la igualdad en prestaciones, especialmente en el sector turístico y hotelero. Y, por último, revisar el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social, contenido en el Real Decreto 1299-2006 de 10 de noviembre, para evitar que su aplicación pueda provocar discriminaciones indirectas por razón de género. A tal fin, incluirá dentro de este cuadro las enfermedades profesionales provocadas por fo posturas forzadas y movimientos repetitivos, como los que se dan en el desempeño de la actividad de las camareras de piso. Al mismo tiempo, se revisarán y modificarán las condiciones de jubilación anticipada por este colectivo, firmado por todos los representantes del equipo de gobierno. De nuevo, como ven, una moción relacionada con esas condiciones de trabajo en las que han dejado ustedes a los trabajadores de este país y, sobre todo, y muy enfocado a esas desigualdades de género que no solamente esa ley de trabajo ha dejado a las mujeres, sino también esas otras leyes de igualdad que ustedes no quieren poner en marcha. Muchas gracias. Eh, abrimos un turno de debate. ¿Intervenciones? ¿Ninguna, señor Rodríguez? Desde Izquierda Unida no solamente la apoyamos, sino que nos felicitamos porque estamos viendo que hay un cambio de tendencia a tener, a poner en valor el trabajo y las condiciones que trabajan las camareras de piso. Este grupo viene reclamando hace ya mucho tiempo las condiciones que, que realizaban sus labores a diario. Y recuerdo que no hace mucho trajimos una moción que hablábamos de esclavitud o semiclavitud, y algunos de los concejales que estaban aquí se llevaban las manos a la cabeza. Y esa es la realidad. Un sector como el sector turístico, que por suerte creo que es de los que menos han sufrido la crisis, sin embargo las condiciones laborales de, la, de los trabajadores y de las trabajadoras es increíble. Las condiciones laborales han cambiado de una manera salvaje. La negociación colectiva eh, no existe, y eso no es justo. Si queremos tener turismo de calidad tenemos que tener también trabajadores con salarios dignos y, tener, y no tener empleo en precario, que es lo que tenemos. Por lo tanto, me alegro porque es un tema de justicia y felicito a las compañeras, a las Kelly, porque organizándose se puede llegar al Senado y conseguir que el presidente de Gobierno la escuche. Muchas gracias. Señor Jiménez. Solo era para recordarle al alcalde que la Junta de Portavoces decidió no debatir las mociones del Grupo de Gobierno… <coughs> institucionales. De aquí, de aquí. Vale. Bueno, vamos a proceder sin no más intervenciones, vamos a proceder a la votación. Venga, eh, votos a favor de la moción. Equipo de gobierno, abstenciones, restos fuerzas políticas. Con lo cual se le ha aprobada la moción. Punto número 11. Eh, moción del equipo de gobierno relativa a condolencias por la muerte del insigne poeta Pablo García Baena y en reconocimiento de su figura. La comisión, igualmente con la atención de los grupos PP, Vecinos por Benalmádena, el voto favorable del resto de los grupos y concejales no escritos presentes, PSOE, Alternativo Benalmádena, señor a. Olmedo, señor Jiménez, señor Ramundo, dictaminó favorablemente la anterior moción. Muchas gracias, señora Galán. El pasado 14 de enero del año en curso falleció en la ciudad de Córdoba el insigne poeta Pablo García Baena a la edad de 96 años. Sin duda, las letras y más concretamente la poesía ha perdido a uno de los grandes de nuestro tiempo por su creación literaria en sí, pero también por lo que ésta supuso en los momentos más oscuros de la historia moderna de España, aportando una luminosidad inusual entre los creadores de su época. Sin duda, uno de los grandes hitos en la carrera del poeta fue la creación del grupo Cántico, asociado a una revista literaria del mismo nombre. Junto a un grupo de poetas cordobeses, García Baena ayudó a recuperar a la olvidada, en ese momento, generación del 27, e hizo de puente en una larga travesía por el desierto hasta la llegada de la generación del 68 los también llamados novísimos. Prueba de ello fue la publicación de un número especial de esta revista como homenaje a Luis Cernuda en 1955, cuando éste se encontraba exiliado en México. Su obra poética gira en torno a la erótica, la vida, el amor y la muerte, y tiene la virtud de estar basada en combinar el rigor técnico y la sensibilidad. Así han definido el legado de Pablo García Baena los estudiosos de su trabajo. Francisco Morales Loma, en el homenaje que República de las Letras le dedicó, llegó a afirmar que Pablo sostiene su, su lírica en dos columnas que organizan su mundo expresivo, la palabra y la emoción interior. Los innumerables premios y reconocimientos recibidos, en cuyo colofón podríamos situar el premio Príncipe de Asturias de las Letras, dan testimonio de la altura de su creación artística. A esto hay que sumarle una actitud ante la vida que hace que los que lo conocieron lo califiquen como una persona tan grande como su creación literaria. Benalmádena se siente orgullosa de que su nombre vaya siempre asociado al de García Baena. Durante años mantuvo su residencia en nuestra ciudad y aunque regresó a su Córdoba natal, nunca dejó de volver a Benalmádena para pasar temporadas de descanso y, como no, de creatividad poética. García Baena creó en Benalmádena e inspirándose en Benalmádena, especialmente en algunas de las especies arbóreas que se pueden contemplar en nuestra ciudad. Algunos de estos poemas son inéditos. Según nos han trasladado desde su entorno más cercano. Y es un gran honor que vean la luz aquí en Benalmádena, donde fueron creados. Uno de ellos está dedicado a una especie de árbol de origen argentino llamado ombú y que, eh, con autorización de la familia, reproducimos en esta solemne emoción. No la voy a leer porque no soy muy poeta. Si os empeñáis. Ya es otro verano y otras mañanas claras. Vengo a verte y mis dedos se van hasta tu tronco, poderoso y sagrado. Por la cúpula verde de tus hojas que hace sonora el acunar del viento, la golondrina pasa. ¿Recuerdas? Es un verso ligero de tu amiga que te llamará sombra, bella sombra como los campesinos de tus dilatadas llanuras natales. En los días en que los mares calmos rezan, ella viene hasta aquí y se arrodilla, te trae llorbas, yor su denso lenguaje como almíbar, y en sus ojos de ahogada, venillas de coral, dibujan para siempre tu fronda, bella sombra, ombú de Benalmádena. Por todo lo expuesto, la Corporación Municipal de Benalmádena adopta los siguientes acuerdos. Mostrar nuestro pesar por la desaparición del insigne poeta Pablo García Baena, al que esta ciudad considera como uno de los suyos, y nuestro deseo de unirnos a las muestras de duelo y reconocimiento de la obra y grandeza personal del poeta que en esta semana se están produciendo. Colocar una placa en su memoria en un lugar significativo de los que él acostumbraba a frecuentar de acuerdo con su familia y su entorno. Y solicitar de la comisión informativa el correspondiente eh, estudio a la máxima brevedad de otorgar a Pablo García Baena una de las máximas distinciones honoríficas de las que otorga esta ciudad. Muchas gracias, señora Galán. Abrimos un turno de debate. Yo creo que es de sobra conocida ¿no? la figura de Pablo García Baena. ¿no? Vale, pues entonces, si no tiene nada más que añadir, señora Galán, nada, procedemos la a la votación. ¿Votos la a favor de la moción? Pues unanimidad. Muchas gracias. Qué bien, qué bien, qué bien. Eh, ahora pasamos al punto número 12, que son los asuntos urgentes. ¿Hay algún asunto urgente? ¿Ninguno? Hay una moción del Partido Popular y Vecinos por Veralmádena relativa a pedir que las obras del kilómetro 22, 22, duren tres años, ¿no? Es la moción que está ahí. Bueno, la teníamos metida. Pero sí. Me parecía ya que está debatido. Sí. No ha retrasado vale. más el pleno. Perfecto. Y porque las posturas han quedado claras, pues vamos a votar lo mismo. Entonces, sí. Bueno, mi, mi obligación era preguntar, por eh, eso. Esa es la explicación. Perfecto. Pasamos al punto número 13: dar cuenta de las actas. Perdón. Ahora lo hace. Punto número 13. Dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno local ordinarias de fecha 26 de febrero y 12 de marzo de 2018 y extraordinaria y urgente de fecha 8 de marzo de 2018. Punto número 14. Dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de febrero de 2018. Punto número 15. A todo esto entiendo que se dan ustedes por enterados, ¿no? Sí. Vale. Punto número 15. Dar cuenta de la resolución de alcaldía de fecha 5 de marzo de 2018, número 1362, de viaje oficial del señor alcalde al ITB de Berlín en representación del municipio. Punto número 16. Dar cuenta de la resolución de alcaldía de fecha 14 de marzo de 2018, número 1607, del plan presupuestario a medio plazo 2019-2021. Punto número 17, dar cuenta de los informes de reparos de la intervención municipal de diciembre de 2017. Punto número 18, dar cuenta del informe de seguimiento anual 2017 del plan de saneamiento correspondiente al Real Decreto Ley 4-2012. Punto número 19, dar cuenta del informe sobre cumplimiento de los objetivos de la Ley Orgánica 2-2012. Ejecuciones trimestrales, presupuestos, cuarto trimestre 2017. Punto número 20. Dar cuenta del informe sobre periodo medio de pago a proveedores, cuarto trimestre 2017, del Ayuntamiento y Patronato Deportivo Municipal. Punto número 21. Dar cuenta del informe sobre lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, relativo al cuarto trimestre del ejercicio 2017 de la Corporación. Punto número 22, dar cuenta de las cuentas anuales, ejercicio 2016 del Grupo Municipal Vecinos por Benalmádena. Eh, ya si quieren ustedes, como hay una petición de hacer un receso, si quieren ustedes cinco minutos de receso por si tienen que ir al baño. O... Son las doce y media, eh, a las doce, a las una menos veinte de reloj, diez minutillos, ¿vale? Pero diez minutos, por favor, ¿vale? Muchas gracias. Empezamos. Al final han sido 20 minutos. Les dije 10 minutos, han sido 20 minutos. Pero aquí yo apelo a la responsabilidad de los concejales. Nos vamos, Nos vamos a tomar algo. 10 minutos hay que estar aquí. Claro, el que… Venga, empezamos. Punto número 23. Punto número 23. Preguntas del Grupo Político Municipal Vecino por Benalmádena referente a la partida de inversiones en playa de 1.300.000 euros. Gracias, señor alcalde. Eh, Benalmadena, como municipio turístico que es, necesita de inversiones continuas y continuadas en el tiempo y en distintas materias para no solo conservarlo y mantenerlo, sino también para potenciarlo. Estando el periodo estival cercano y tras la aprobación en octubre de 2017 del suplemento de crédito 7-2017, en el que se contemplaba una partida de inversión en playa de 1.300.000 euros, destinado tanto a la sustitución y colocación de módulos nuevos. Como de torretas, pérgolas y módulo de duchas doble para módulos adaptados, por lo que preguntamos en qué parte del proceso o procedimiento se encuentra la inversión a destinar de 1.300.000 euros en playas y si se prevé por parte de este eh, gobierno que la inversión a realizar pueda ser efectiva y el material está disponible para ser utilizado en el próximo periodo estival y si se prevé al respecto fecha aproximada. Gracias. Muchas gracias, señora Cortés, por favor. Sí. Mira, ahora mismo está esto eh, en contratación, están todos los pliegos hechos y pues nada, a la espera de que se, se pueda publicar. Eh, tiempo estimado, es que no me quiero, no quiero dar fecha porque ya sabemos esto cómo va y ¿Hurquilla? además... Eh, y no quiero dar una horquilla. ¿Es una horquilla? <laughs> no, mira. Ya espero, <laughs> para antes del verano no creo que esté, vamos a ser realistas, la inversión es importante, eh, los plazos de publicación son, son más largos, aparte luego dependerá si se presentan muchas empresas o no. Hay que tener en cuenta que los módulos, eh, una vez adjudicado el contrato a una empresa, tienen que fabricarlo. Entonces, yo, mmm, yo espero que a lo largo del verano podamos empezar a recibir... Eh, los módulos, sobre todo, además es que es necesario. Los módulos más nuevos que tenemos en la playa tienen 10 años. Los más nuevos, los demás no te quiero contar. Entonces, aparte de por la imagen al turismo, ya es por seguridad también. Entonces, más, más interés que, que tenemos en que esto sea lo más rápido posible. Yo, de todas formas, cada semana estoy en contratación preguntando cómo van los procedimientos. Así que, pues, te iré informando en cuanto sepamos algo. ¿vale? Muchas gracias. Eh, punto número 24. Ruego y preguntas del Grupo Político Municipal Vecino por Benalmádena, referente a plan de actuación en la zona del Colegio Jacaranda. Padres de alumnos del Colegio Jacaranda y vecinos de la zona, nuevamente nos han hecho llegar quejas por distintos incidentes sufridos en este centro de enseñanza y en sus inmediaciones, como consecuencia del mal estacionamiento de los vehículos y los espacios tan reducidos que se dejan entre ellos, junto con las maniobras que estos realizan en horas puntas tanto en horario de entrada como de salida de padres y niños al centro escolar. Ante la advertencia ya realizada en 2015 sobre incidentes producidos por vehículos estacionados en sitios no habilitados para ello, donde no visualizan en sus maniobras a padres y a niños que tienen que sortearlo para andar por zonas habilitadas para peatones e invadidas por dichos vehículos, los cuales han dado y siguen dando sobresaltos a padres y a niños que utilizan correctamente el acerado para peatones y con la intención de trasladar este problema para evitar posibles incidentes de mayor gravedad, es por lo que preguntamos si existe plan de actuación sobre dicha zona escolar para evitar incidentes en horas punta entre los vehículos que aparcan tanto en acerados como en otras zonas sin señalizar para su utilización y los padres y niños que utilizan la zona de paso. Si no existe, si se pretende realizar algún plan para estudiar la protección de padres y niños en las horas punta de entrada y salida a dicho centro escolar en connivencia con los vehículos que estacionan, maniobran y circulan por lo que es la zona. Con todo ello también rogamos se nos mantenga informado sobre las actuaciones que se puedan realizar o se vayan a realizar al respecto. Gracias. Muchas gracias, señor Marín, por favor. Gracias, señor alcalde. Con su permiso, muy buenas a todas las personas que están aquí presentes, compañeros de corporación. Pues te comento. En cuanto a la primera pregunta, si existe un plan, el plan se llama el Plan Camino, Caminos Escolares Seguros, que se implantó hace cuestión de una semana. Me comenta la policía local que han empezado a valorar que hay alguna disminución de lo que es la, la afluencia de, de vehículos y vamos a seguir trabajando en esa iniciativa. También te puedo decir, bueno, la segunda parte de la de la pregunta no, no viene a colación puesto que sí hay un... Hay un plan, como bien te he dicho, se hizo un estudio de lo que es toda la zona para cambiar un poco lo que era la, la circulación, que no sé si te llegué a comentar algo a título personal, o fue a otra persona, fue a otra persona. Y, y se estimó en dejar, dejarlo de esa. lo que es la circulación de esa manera y no cambiar ninguno de los ni de los sentidos ni de las direcciones. Lo que sí vamos a hacer es reforzar un poco más la vigilancia y sobre todo la policía, que la indicación que tiene es para estar en los cruces, pues que también le eche a todas las personas que hacen mal uso del, del aparcamiento, pues que le den el apreciamiento conveniente, si te parece bien. ¿Vale? Muchas gracias. Punto número 25. Ruego preguntas del Grupo Político Municipal, vecino por Benalmádena, referente a deficiencias en el cementerio internacional de Benalmádena. Por parte de familiares y vecinos que utilizan las instalaciones del Cementerio Internacional de Benalmádena, se nos ha trasladado in situ la deficiencia que éstas poseen, tanto en el reducido espacio que poseen sus salas de tanatorio, como de las filtraciones de agua que en días de lluvia se producen por el techado de las zonas comunes de dichos salas tanatorios. Pero hay una cuestión que, desde nuestro punto de vista, requiere de la máxima atención para ser realizada, que es el habilitar un aseo con acceso a minusválido válido, cuya necesidad la vi reflejada hace unas semanas, en una de las personas que estaban afectadas que entre dos personas tuvieron que ayudarla para poder acceder y utilizar dichos servicios ante ello y por lo que debe de ser una obligación en dichas instalaciones al tener un servicio adaptado a minusválidos tanto en sus accesos como en sus accesorios es por lo que preguntamos si puede por parte de este ayuntamiento bien directamente o bien a través del concesionario actual Proceder a realizar los trámites pertinentes para habilitar un aseo para menos válido, tanto para poder acceder como para poder ser utilizado por dichas personas. Por otro lado, si se prevé por este ayuntamiento, bien directamente o bien a través del concesionario, tomar en consideración y dar solución a las distintas deficiencias que poseen estas instalaciones en concreto, a lo que respecta a solucionar el problema de espacio de sus salas tanatorios, al igual que las filtraciones de agua en los tejados del hall de los pasillos de este cementerio internacional, para así conservar en un buen estado de uso las instalaciones en atención a la gran demanda que tienen. Y por último, en relación con la falta de nichos de enterramiento que nos trasladan tiene el cementerio de Arroyo de la Miel, ¿si tienen ustedes previsto realizar alguna actuación para cubrir esta falta inminente de espacio y si es así, ¿cuál es el desarrollo de la misma? Por todo ello, al igual que, que el anterior, eh, ruego que se nos mantenga informada sobre las actuaciones que se han realizado, se vayan a realizar al respecto. Gracias. Muchas gracias, señora LATAGA. Gracias. Eh, buenos días a todos y a todas. Eh, sí, juan antonio, somos conocedores de las deficiencias existentes en el cementerio internacional. el edificio, eh, que tiene ya cierta antigüedad, fue construido con la normativa vigente entonces, cumpliendo durante muchos años con las necesidades de los vecinos y vecinas de benalmádena. se han ido haciendo obras de mantenimiento para arreglo puntual de algunos elementos constructivos y ahora debemos adaptarlo a las nuevas normativas. El ayuntamiento tiene previsto cometer obras eh, para adaptar el edificio del Cementerio Internacional y del Cementerio de Arroyo de la Miel a través de su concesionario, quien ha contratado un arquitecto y un ingeniero técnico industrial para la redacción de los proyectos necesarios a fin de resolver los problemas existentes en ambos cementerios, eh, modificando y adaptando los elementos que así lo requieren. Las obras se acometerán en tres líneas. Una, funcionales, dos, de habitabilidad y tres, de adecuación a la normativa vigente. Eh, los proyectos básicos y de ejecución de los edificios, al igual que los proyectos de las instalaciones eléctricas, están redactados, pendientes revisión final y visado colegial. Para una vez supervisados de conformidad por los servicios técnicos municipales, puedan contratarse las obras. Eh, y por tanto está previsto también adaptar los servicios públicos, rehacer las circulaciones y modificar ciertos aspectos del funcionamiento del edificio. Los problemas de las filtraciones pueden resolverse en el transcurso de las obras ya que se va a modificar la cubierta de dichas zonas. Otra cuestión. Eh, será que se dote de nuevas salas con mayor superficie, proyecto que en todo caso podrá plantearse y ejecutarse en la medida que sea viable con las construcciones existentes. En relación con la falta de nichos de enterramiento en el cementerio de Arroyo, cabe mencionar que está prevista la construcción de dos bloques de nichos para un total de 120 unidades y para la urbanización del espacio requerido para que sea utilizable. Para ello existe un proyecto de dirección de obra y coordinación en materia de seguridad y salud aprobado, que fue autorizado en su día por la Consejería de Salud y en el cual estamos trabajando en actualizar dicho proyecto para poder acometer obras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ladaga. Punto número 26. Ruego y preguntas del Grupo Político Municipal Vecinos Provena Almádena referente a liquidaciones pendientes de ayudas o becas destinadas a la atención para menores con discapacidad. Año 2017. En marzo de 2017 se abrió el plazo de convocatoria para las ayudas sociales o becas para la atención a menores con discapacidad con un presupuesto de 40.000 euros. A fecha de hoy me trasladan sus familiares que están pendientes de recibir la liquidación de los últimos meses del ejercicio 2017 e incluso también me comentan que hay familiares que no han cobrado la ayuda desde el inicio de la convocatoria de dicho año. Ante la petición que me han realizado es por lo que pregunto... ¿Cuándo se prevé liquidar por este ayuntamiento los últimos meses pendientes de pago de 2017 de esta ayuda o estas becas destinadas a la atención para menores con discapacidad? Si les consta a ustedes que también existe algún caso en el que la solicitud realizada y también aprobada queda alguna pendiente de ser liquidada desde el inicio de la convocatoria de este ejercicio 2017, y se prevén para este año 2018 realizar una nueva convocatoria de ayudas sociales o becas para la obtención a menores con discapacidad y si es así, ¿por qué importe? También por todo ello rogamos se nos mantenga informado. Gracias. Muchas gracias, señor Marín. Sí, gracias. Eh, pues señor Lara, le comento que se han resuelto hasta el mes de septiembre. En el 2017 se han resuelto ya todos los, los expedientes. Ahora mismo se están subsanando el resto, los que hay desde el mes de octubre hacia hacia adelante, para intentar que la mayoría tengan cabida en las bases del año 17. Eh, también eh, el comentarle que se están, las que se están tramitando del año, lo que queda del 2017, en breve va a estar, yo creo, quiero que para la semana que viene o la siguiente esté ya totalmente finalizada la resolución. ¿De acuerdo? Por otro lado, en la segunda pregunta que usted me dice, me hace, pues le digo pues que, pues que sí, que puede haber alguna familia que no haya cobrado ningún mes de la convocatoria, pues por diversos motivos, porque hayan cambiado las circunstancias particulares de la propia familia o bien porque sean de este cúmulo que hay de final de, de año. El resto, si no lo han cobrado es porque van a ser ne negativas y estarán pendientes de que les llegue la resolución. Por parte nuestra está ya hecha si tiene algún tipo necesita alguna aclaración, me la, me la dice y lo vemos en privado. Y luego también en cuanto a la tercera, pues claro que sí, para este año las bases de este año se encuentran ya en intervención pendiente de ser fiscalizadas y así podemos eh, iniciar una nueva convocatoria. En esta nueva hemos incluido varias novedades, como son el plazo de la solicitud, que será a partir de la publicación de las bases y atendiendo a las necesidades de las familias de manera, que no solamente se paguen desde el momento de que salgan las bases, sino desde el día 1 de enero y la parte proporcional de todo, de todo el año. Eso me parece que es algo bastante interesante, sobre todo somos conscientes de la necesidad que tienen estas familias y luego esta, la sensibilidad de este equipo de gobierno pues es intentar ayudar en todo lo que podamos. Y creo que eso era una de las partes que nos faltaba y vamos a acceder a esa. ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor Marín. Punto número 27. Ruego y preguntas del Grupo Municipal Vecinos Provena Almádena referente a terminación de obras del tramo del paseo marítimo en la zona de Torre Quebrada. El pasado 30 de junio de 2016, en sesión plenaria, instamos a este Gobierno Municipal a terminar el tramo de paseo marítimo en la zona de Torre Quebrada, cuya obra empezó en diciembre del año 2014 y después de un año y medio no estaba acabado. A raíz de ello, y por parte del señor concejal del área, se nos trasladó que la misma se finalizaría con una partida destinada para ello, consignada en los presupuestos de 2016 por un importe de 120.000 euros. Tras supuestamente deber de estar ejecutada y terminada la misma, seguimos viendo que la zona de acceso a la escalera, a dicha zona desde la Avenida del Sol, se encuentra cercada con vallas con deficiencia, con, peligro, con el peligro que ello conlleva, al igual que hay zonas... En este paseo, donde se pueden observar sitios que todavía no se encuentran terminados. Ante la proximidad de la temporada estival y ante el volumen de personas que pasean por esta zona, es por lo que preguntamos si pueden actuar sobre la zona vallada actualmente de acceso a la escalera de entrada al paseo marítimo de Torre Quebrada y Playa Torre Vigía, para eliminar las mismas, adecentarlas y así evitar peligros y dar una mayor imagen de la zona. Pueden actuar también sobre el desnivel que se produce entre el cruce o enlace que existe entre dicho paseo marítimo y la conexión con el Espigón y así adaptar un acceso mediante una rampa. También preguntamos que si se prevé finalizar distintos puntos de deficiencias que posee dicho paseo, los cuales podemos observar que no se encuentra a la fecha de hoy acabado. De todo ello también rogamos que se nos mantenga informado y sobre todo a la finalización de estas obras, las cuales vemos que todavía no están finalizadas. Gracias. Muchas gracias, señor Ramundo, por favor. Sí, gracias señor alcalde. Vamos a ver. Eh, además de ser político, soy técnico, como sabéis. Por lo tanto, soy un hombre de, de ciencias y no creo en, en brujerías, efectos sobrenaturales y menos con el esoterismo. Por lo tanto, generalmente no soy supersticioso, o no lo era hasta ahora. Pero estoy viendo que esta obra lamentablemente está agafada. Y os daréis cuenta por lo que os voy a comentar a continuación. Ya en la legislatura anterior no se pudo terminar la obra porque aparecieron una serie de imprevistos que obligaron a paralizar la obra y a redactar un proyecto modificado. Hubo la necesidad de gestionar ante la Junta y Costas una nueva autorización para sacar a licitación dicho proyecto modificado. Antes de salir a licitar, se produjo un temporal que provocó una serie de daños, los que nos obligó a introducir también en el proyecto las partidas necesarias para las reparaciones de dicho da dichos daños. Para ello se envió a contratación un proyecto que contemplara la culminación de la obra y la reposición de los elementos dañados. Y por lo tanto se incluyó en el presupuesto del 2017 una partida de 120.000 euros. La obra se sacó a licitación, se adjudicó por un importe de alrededor de 100.000 euros y cuando llevaba aproximadamente un 50%, el contratista nos comunica que tiene serios problemas financieros para seguir adelante con la obra. Vaya, por Dios. Por tanto, se le ha trasladado a contratación esta contingencia para que rescinda y liquide el contrato con dicha empresa por lo que ahora mismo nos vemos obligados a incluir una cantidad en el próximo suplemento de crédito que se constituirá con fondos remanentes del año 2017 para volver a sacar a licitación por tercera vez, esperemos que a la tercera vaya la vencida, una obra con la que podamos terminar las partidas aún faltantes para completar dicha obra, siendo las principales el alumbrado, la jardinería y el remate de área de bancos, suelos y asientos de madera. Contestando a su pregunta número dos respecto del desnivel existente entre, eh, digamos, la zona esta de la plaza de convergencia y el espigón, debido a la orografía y a las características topográficas existentes en toda esta zona, lamentablemente no existen de momento dispositivos que mejoren la accesibilidad a este paseo marítimo de la, desde la Avenida del Sol. Por lo tanto, me pregunto, ¿de qué serviría materializar una rampa para salvar el desnivel existente entre la, paz, la plaza recientemente construida en el nodo de convergencia y el espigón, si no se cuenta con un sistema de acceso electromecánico para acceder tanto al paseo marítimo como a la playa de Torre Vigía? ¿Sería incongruente solucionar un problema de accesibilidad para salvar un pequeño desnivel? que se encuentra a la cota del mismo paseo, cuando aún no se ha solucionado el gran problema de accesibilidad que existe en la entrada misma a este sector, con una escalera que tiene más de 104 peldaños. Quizá tendríamos que ir pensando en una actuación integral en toda nuestra costa para solucionar los graves problemas de accesibilidad que tenemos en muchos puntos, mediante la disposición de ascensores, escaleras o rampas mecánicas o algún otro tipo de dispositivo como salva escaleras, para que aquellas personas que lamentablemente tienen disminuida su capacidad física o personas mayores no se vean privados de disfrutar de nuestras playas. De, to de todas maneras, lo que usted menciona lo vamos a tomar a modo de ruego y vamos a estudiar la posibilidad de construir en el futuro una rampa para salvar el desnivel al que usted hace referencia respecto del punto 3 creo que cuando estuve pregunta respecto de los acabados y demás bueno yo creo que ya se lo contesté en el punto número uno y respecto del ruego que usted hace por supuesto se acepta el ruego de mantenerlo informado nada más muchas gracias eh, punto número 28 ruego del grupo municipal partido popular en relación con red de saneamiento y alcantarillado desde avenida Marisol hasta plaza Solimar. Sí, eh, la pregunta la hago. Y eh, dice lo siguiente: vecinos de Solimar denuncian, reclaman, que la red de saneamiento alcantarillado de la zona, que va justamente desde la avenida Marisol hasta la plaza Solimar, está anticuada, obsoleta, un diámetro pequeño, y que no pueden desaguar generando desbordamiento eh, en, en momentos que hay pues, lluvia. Por lo que se realiza el ruego de que se realice también por medio de Mavesa o por medio de, de urbanismo el estudio y comprobación de lo que se denuncia en, por estos vecinos y que se arregle en el caso de que se compruebe que dicha regla no es la adecuada y por los años que lleva en el momento que se pueda realizar este tipo de actuación asimismo también me comentan que se aproveche también creo que esto es una misión de Mavesa se realice la limpieza de las tapas de alcantarilla porque parece ser que después de lluvia fuerte Quedan restos de su ciudad que, según manifiestan estos mismos vecinos, se mantienen durante meses. Muchas gracias, señor Villazón. Sí, ya, ya se ha pedido un informe a EMAVESA y se le ha pedido también que haga la limpieza esa, ¿vale? Así lo Muchas gracias. Punto número 29. <laughs> Ruego del Grupo Municipal Partido Popular en relación a deficiencias en el parque infantil de Calle Alhambra. Sí, esta pregunta también la hago yo. Y, la, y la, la siguiente. Y esa pregunta va en relación al parque infantil de Calle Alhambra y demás. La hago porque fue precisamente una niña que jugaba allí, la que un día, pues pasando por allí, le dijo a la madre: Mira, habla con este señor, a ver si arreglan esto. Y, y me lo dijo: Dice, hombre, ¿usted puede arreglar que yo pueda jugar con, mi, con mis amigas? Digo, no te preocupes, que lo vamos a llevar. ...a una reunión que tenemos nosotros... ...y que vamos a intentar arreglarlo... ...es verdad que ya di un vistazo allí... ...y la verdad es que las condiciones que tiene el parque... ...pues son un poco deficientes... ...hay problemas... ...y por tanto bueno pues... ...yo lo que ruego aquí pues vamos a intentar... ...hacer feliz a esta niña ¿no?... ...y hemos dicho parque infantil... ...bueno para esa niña y a todos los niños que van a jugar allí... ...y que se disfruten los niños y niñas que jueguen en él. Señor Pues dile a la niña que se lo vamos a arreglar... <laughs> Punto número 30. Ruego y preguntas del Grupo Municipal del Partido Popular referente al proyecto del Parque Ilamorica. Bueno, es la última pregunta que tengo hoy, por lo menos de las, de las que están por escrito. Y aquí dice lo siguiente: Hace unos meses eh, se preguntó, además fui yo el que lo pregunté. Eh, sobre cómo iba el proyecto del parking de las moriscas en Almadena Pueblo, y se me informó con detalle, como siempre hace nuestro compañero Oscar Raimundo, eh, de lo que se iba a realizar, de cómo consistía el proyecto y la obra consiguiente. Han pasado meses, como digo, no vemos ningún tipo de movimiento ni actuación, no tenemos noticias... de cómo va el tema, y por tanto le preguntamos si se ha aprobado ya el proyecto de dicho parking, si es así, cuándo comenzarán las obras qué duración y qué horquilla tendrían estas obras. ¿eh? Dada la tardanza en el comienzo de esta obra, ¿eh? hay muchas personas, y eso sí también han parado aquí vecinos, donde me dicen que hay, bueno, hay y ha habido, ¿eh? no es una cosa nueva. Problema en no poder acceder a la calle, tienen que dar la vuelta, porque no hay barrera arquitectónica. Y bueno, lo que se intenta es si es verdad que se va a retrasar la obra o no se va a empezar todavía si se puede ir a dar algún arreglo en eliminar estas barreras arquitectónicas tal y como solicitan. Si se puede, si no se puede, pues no se puede. ¿eh? Todos somos conscientes a veces de las dificultades que tienen las cosas. Por eso hay que tener horquillas. ¿eh? Muchas gracias. Me, me hace gracia, señor Moya, que le para a todo el mundo. Todo el mundo le conoce. ¿eh? Le conocen más Son que... Mucho años, Son muchos años, usted ha dicho muchísimos años. Es verdad. Señor Ramundo. Gracias de nuevo. Vamos a ver, contestando la pregunta número uno, aún no se ha dado el visto bueno al anteproyecto. Recordemos que esta es una propuesta a iniciativa de parte y en esta instancia solo basta con la presentación de un anteproyecto para sacar el concurso. Ahora mismo están informando los distintos técnicos sectoriales. Una vez recibidos los informes, Urbanismo elaborará el que trasladará a la sección interdepartamental de patrimonio para que proceda a sacar a concurso lo siguiente, redacción del proyecto de ejecución y la construcción y explotación de dicho aparcamiento. Respecto de cuándo comenzarán las obras del mismo, le digo que no hay una fecha concreta, cualquier fecha que se diga ahora mismo sería un brindis al sol y pura especulación. Y preferimos dar una fecha cuando se esté por adjudicar mediante concurso a la propuesta más conveniente para el pueblo de Benalmádena. Respecto a la duración de las obras, podría decir una horquilla entre 18 y 36 meses, pero esto sería faltar a la verdad. Así que esperemos que la duración sea menor que las obras del punto kilométrico 222. Estimamos que la obra del parking podría llegar a tener una duración aproximada de 18 meses, pero el plazo formará parte de la propuesta que hagan los interesados que se presenten. Respecto al ruego de eliminar o mejorar las barreras arquitectónicas, le digo que... A ver, entiendo que este ruego va orientado a salvar mediante rampas el desnivel que existe entre la explanada y la avenida Juan Luis Peralta y entre esta y la calle Doctor Jerónimo Garriga. El proponer este ruego denota cierto desconocimiento de las soluciones técnicas a adoptar, ya que para mejorar la accesibilidad mediante rampas, que según normativas deberían tener unas pendientes de entre el 6 y el 8%, rampas peatonales estamos hablando, necesitaríamos desarrollos longitudinales de aproximadamente entre 24 y 40 metros además de lo costoso que sería luego habría que demolerlas porque no valdrían para el proyecto ya que este cuenta con ascensores para salvar los desniveles entre las distintas plantas y las mencionadas calles así que no le vemos el sentido de acometer un gasto tan importante que además no sería recuperable Muchas gracias Muchas gracias. Eh, punto número 31. Preguntas del Grupo Municipal Partido Popular sobre el presupuesto del 2016 y el superávit. Eh, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues la pregunta es la siguiente. Hemos podido leer en las redes sociales al señor alcalde de Benalmádena lo siguiente: entre comillado, hemos necesitado dos años de estabilidad política para poder acometer las reformas de Benalmádena que en marcha necesita. Y es que si durante el primer año apenas pudimos acometer grandes proyectos debido a que los presupuestos estaban agotados, en 2016 invertimos la situación económica mediante la reducción de la deuda y el endeudamiento de la institución, lo que nos permitió acceder al superávit. Ya en 2017 se redactaron proyectos y ahora en 2018 se están licitando para su ejecución, es decir, que se están ejecutando los proyectos de 2018, los que se redactaron en 2017. Por lo que le realizamos las siguientes preguntas. Si el presupuesto estaba agotado en el ejercicio 2016, como usted dice, ¿por qué no trabajó para aprobarlos en, en enero de 2017? Se demoró bastantes meses. ¿Me podría confirmar el señor alcalde o delegado de Hacienda si en los ejercicios anteriores de 2016 no hubo superávit presupuestario? ¿Qué medida extraordinaria ha tomado el señor alcalde que no sea simplemente seguir el plan de ajuste para destinar el remanente positivo de tesorería a inversiones sostenibles? ¿Qué inversiones de las que está cometiendo el equipo de gobierno son inici iniciativas propias? Muchas gracias. Le responde yo, señor Muriel. Ha dicho usted, eh, se redactaron un proyecto y ahora en 2018 se están licitando para su ejecución, no que se están ejecutando, es que creo que he entendido eso cuando la ley de usted. Se están licitando para su ejecución. Quiere decir que están en contratación ahora mismo, ¿no? Vamos a vamos por parte. Eh, es cierto que el plan de ajuste se aprobó en el año 2012, además lo aprobó... estaba en el gobierno, un gobierno socialista y Izquierda Unida. Y de no haberse tocado absolutamente nada de aquel plan de ajuste, hoy por hoy estaremos en una situación mucho mejor de la que estamos ahora mismo, tendríamos incluso menos deuda. Pero se tocó. Y el plan de ajuste al final es verdad que la ley te marca un escenario en el que te puede mover, digamos, un marco de referencia, pero te deja margen muy poquito para tocar determinadas cosas que te puedan permitir acometer inversiones. Ustedes lo tocaron y no pudieron acometer esas inversiones y lo tocaron de la siguiente forma. En lugar de pagar el principal de la deuda y reducir el endeudamiento, ustedes optaron por pagar solo intereses y aplazar el principal de la deuda hasta el ejercicio 2015. Ustedes pensaban que eh, no pagando principal iban a tener más liquidez de cara a las elecciones para cometer más proyectos y tener más gasto corriente y se equivocaron porque olvidaron que también está el techo de gasto. Y aunque ustedes tengan más dinero no pueden gastarlo porque esa ley injusta del Partido Popular lo que hace es techar el gasto. Y no puede usted gastar más con respecto al año pasado, tan solo el porcentaje que le marca el Gobierno de la Nación. Y con esa llegamos nosotros al Gobierno. Eh, nos encontramos en un ayuntamiento eh, que no podía cometer inversiones porque eh, el periodo medio pago proveedores estaba por encima de los 30 días, creo que estaba en torno a los 130 y tantos días. O sea, un proveedor tenía una factura y se tardaba en pagar pues, unos seis meses, siete meses. Luego, el nivel de endeudamiento estaba por encima del 110%. Y habían una desviación respecto al plan de ajuste, con lo cual superaban el techo de gasto y no se podían acometer inversiones. Nosotros el primer año lo pasamos muy mal porque además el presupuesto, el poquito que había, estaba agotado. Eso fue en 2015. Y en 2016 lo que tuvimos que hacer, que ya empezamos en 2015, gracias al trabajo constante de la intervención municipal, de la tesorería, de las delegaciones que entendieron que había que hacer un esfuerzo eh, para bajar ese endeudamiento y gracias al concejal de Hacienda, que lo tuvo muy claro y supo apoyarse, asesorarse, tanto en la intervención como en la tesorería. A partir de ahí eh, empezamos a pagar principal, cosa que no se había pagado. Nosotros llegamos y nos encontramos una deuda que estaba en torno a los 123 millones de euros de deuda financiera. Hoy por hoy está en torno a los 72 millones de euros, quiere decir que ha bajado casi 50 millones, y eso ha permitido reducir el nivel de endeudamiento, con lo cual ya tenemos uno de los parámetros. Que nos permite el plan de ajuste y acometer inversiones. Luego reducimos el periodo medio pago a proveedores, estaba en torno a los 130 y tantos días. Hemos conseguido dejarlo, actualmente está en 16,81, hemos bajado más de 100 días, con lo cual un proveedor hoy por hoy trae una factura y en, en un mes entre que se registre y tal, se le paga, eh, con lo cual ya cumplimos el segundo parámetro. Del plan de ajuste. Y eso es consecuencia del trabajo constante de la delegación de Hacienda, que está detrás del resto de delegaciones, pues, eh, digamos que insistiendo a los técnicos para que una factura, cuando entra al ayuntamiento y está revisada, o que se mande a pagar o que se devuelva, pero que no se guarde en los cajones, que se pague de momento. Y eso ha conseguido reducir el periodo medio de pago proveedores. Y luego el techo de gasto, pues es verdad que lo hemos cumplido con mucho esfuerzo. Y ello pues ha imposibilitado que podamos acometer todas aquellas inversiones que nosotros quisiéramos, todo el gasto corriente en contratación de personal extra para limpiar el municipio, las horas extras de policía, de bomberos cuando hacen falta, porque el techo de gasto o lo cumplimos o no tenemos acceso a la inversión. Y consecuencia de cumplir todos esos parámetros, hemos podido acceder a ese superávit, ese superávit que se viene desde el año 2012, 2012 hubo superávit en 2013 hubo superávit, en 2014, en 2015, en 2016, 2017, 2018, pero no se puede tocar si no se cumple eso. Eso es lo triste, que es lo que decía ante la concejala Elena Galán, ¿no? Que ese superávit que tiene el ayuntamiento, que está guardado en un banco en el que no se puede tocar, que no se puede dar servicio a los ciudadanos, que al final utiliza el Estado todo el superávit y todo el ayuntamiento para compensar su déficit y presentar unas cuentas saneadas a la Unión Europea. Cuando en realidad la administración más deficitaria de todas es el Gobierno de la Nación, es la Administración General del Estado. ¿no? Dicho esto, eh, cuando se pueda acceder al superávit, eh, lo que tenemos es que redactar proyectos. Y eso es lo que hicimos en todo el año 2016. Nos sentamos, teníamos una hoja de ruta, un acuerdo programático y empezamos a trabajar en la redacción de esos proyectos. En 2017... Pues es cuando hemos podido iniciar con alguno de esos proyectos redactados algunas obras, algunas inversiones, y actualmente es cuando se están licitando gran parte de esos servicios y obras que el pueblo necesita. Mira, le puedo decir, por ejemplo, eh, el, el asfaltado, eh, parte de ese asfaltado, una parte vino de una inversión de financiación, parte de ese asfaltado viene precisamente de esas inversiones a las que hemos accedido. ...a consecuencia de cumplir el plan de ajuste... ...debo decir más... Eh, ...las obras del campo de césped... ...del polideportivo de Benalmadena Pueblo... ...también vienen de ahí... Eh, ...le puedo decir más... Eh, ...la maquinaria y las herramientas que se han comprado... ...para los servicios operativos... ...que era necesario, viene de ahí... ...el camión de bomberos, los coches de la policía local... ...las motocicletas de la policía local... Vienen de ahí. No me quiero dejar nada porque hemos hecho muchísimas cosas. Eh, ahora se está licitando, por ejemplo, eh, la antigua Nacional 340 para hacer un bulevar. Eso viene de ahí. Eh, las obras de remodelación del polideportivo de Arroyo de la Miel que se van a hacer vienen de ahí también. Eh, las obras de remodelación del salón de actos de la Casa de la Cultura vienen también de ahí. Las obras de la ampliación del hogar del jubilado van a venir también de ahí. Las obras del paseo marítimo, la balustrada, etcétera, etcétera, vienen también de ahí. Las barredoras. Eh, vienen también de ahí, la iluminación LED viene también de ahí y la administración electrónica, que ha supuesto una inversión de casi dos millones de euros en terminales y en equipo informático, etc., viene de ahí también. Todo eso viene de acceder al superávit. No obstante, yo sí quiero hacer una crítica a esa ley porque eh, te permite solo hacer inversiones que ellos consideran financieramente sostenibles. Y nosotros hoy por hoy necesitamos invertir en gasto corriente, en gasto corriente y en personal en personal, porque tenemos que acometer servicios. Y desde el año 2012, que se aprobó la ley de racionalización de la administración local, hasta ahora ha sido un constante deterioro de los servicios públicos. Entonces necesitamos más personal en servicio operativo, en cultura, en educación la Oficina de Rescate Ciudadano, en comercio. En comercio tenemos una una sola persona para llevar toda la delegación de comercio de, de, del Ayuntamiento de Benalmadera, de un municipio de 70.000 habitantes. No hace falta personal en urbanismo, en personal, en parques y jardines. Es verdad, y, y la ley no lo permite, la ley te pone una tasa de reposición, te, te, te impide que puedas contratar a personas laborales porque tiene un techo de gasto, etc. Pero es que además necesitamos inversión en gasto corriente. Hay muchos gastos corrientes, suministro, eh, servicios. Esto es el constante deterioro de los servicios públicos. Y esto, o nos ponemos de acuerdo todos y le buscamos una solución reclamando al Gobierno de la Nación que sea flexible con los municipios como el nuestro, que cumple con los planes de ajuste. Porque yo entiendo, como dice el señor Lara, aunque no lo comparto, que hay que pagar a los bancos. Vale, hay que pagarle. Yo prefiero que primero se solucionen los problemas de la ciudadanía. Pero entiendo que los ayuntamientos que no cumplen, pues oye. Pues que se les apriete, que se le haga todo lo que haya que hacerle, que se le ponga para que... Pero un ayuntamiento que cumple, que está cumpliendo con el plan de ajuste y que además en verano triplica a su población, que tiene que dar servicio, que tiene usuarios en asuntos sociales reclamando ayudas, que tenemos techado todos los tipos de gastos, de subvenciones, etcétera, etcétera. Yo creo que eh, lo mínimo que hay que instar al Gobierno de la Nación es a cuando una moción que pide la flexibilización de esas leyes llega a este pleno, es aprobarla. Para que permita al ayuntamiento utilizar el superávit, no solo en inversiones, sino en, en gasto corriente también. ¿no? Y creo que ya le respondí a todo, ¿vale? Muchísimas gracias. Punto número 32. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre el retraso de la cesión de terreno a la Junta de Andalucía para construcción del IES. Buenas tardes a todos. Bueno, pues ya hace ya bastante tiempo que se aprobó en sesión plenaria la modificación de elementos para que los terrenos de retamar tuvieran el uso adecuado para la creación de un IES en dicha zona. La inquietud de muchos padres y la preocupación de los mismos sobre la creación del nuevo IES en la almadena pueblo y, sobre todo, la falta de información hacia ellos por la tardanza que está teniendo hace que formulemos las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que está ocasionando tanto retraso para la cesión de estos terrenos a la Junta de Andalucía y en qué fase estamos exactamente ahora? Gracias. Muchas gracias, señora Galán. Bueno, eh, el tema primero que ustedes plantean de que no se le está informando a los padres. Yo, la verdad es que en todos los consejos escolares que he tenido hasta el día de hoy he informado sobre el punto de dónde se encontraba en ese momento eh, este, este terreno de retamar. Pero es que eh, la verdad es que teníamos que encontrar un terreno, primero que lo aceptara la Junta de Andalucía y, además, un terreno que recogiera la zona de influencia de donde iban a venir los alumnos, porque si no. Eh, no tenía sentido colocar un instituto en una zona totalmente ajena a donde venían los, los alumnos. Todos sabemos que en este municipio, y tú creo que también lo has sufrido tremendamente, los terrenos que tenemos para hacer colegios o institutos, por la orografía del terreno y porque además no se han colocado exactamente los mejores terrenos pues tenemos muchas dificultades para que la Junta de Andalucía asuma que ese terreno lo quiere para cualquier eh, centro educativo. Unas veces no cumplen los metros suficientes y otras la orografía de vaguadas y todo eso hace que lo eliminen para poder querer construir. Pero además elegimos, creemos que el terreno más adecuado y además yo me... Felicito a mis compañeros porque llegaron a un acuerdo rápido con eh, la empresa Retamar para que se dieran ese, esa franja necesaria para poder tener los metros suficientes, pero todos sabéis que cuando hay permuta de zonas verdes, eh, una empresa privada por medio, tener que ir al Consejo Consultivo, a medio ambiente, todo eso son trámites eternos, por desgracia, en este país. Y ahora mismo estamos ya en el momento en el que ya está todo listo para que la empresa eh, Retamar vaya a firmar eh, la escritura en eh, la notaría y, a partir de ahí, esperamos que, si no han ido hoy, pues será en pocos días, eh, lo ponemos a disposición, se puede ya poner a disposición de la Junta de Andalucía. Pero… Todos sabemos que no era un camino fácil, que iba a costar trabajo, que era lento y que eh, nos merecía la pena porque cumplía todos los objetivos que nos marcamos. La zona de influencia, un terreno situado en buen sitio y que la Junta de Andalucía lo aceptara. Muchas gracias. Punto número 33. Ruego y pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre informes y medidas de seguridad en la Casa de la Cultura. Bueno, pues eh, siendo la Casa de la Cultura el único edificio municipal que tiene un salón de actos cubierto, frecuentado por miles de vecinos y visitantes de nuestro municipio al año, y debido a la cantidad de actividades que en ella se ofrece, eh, nos ha llamado la atención las últimas noticias que hay sobre ella, eh, por lo cual formulamos las siguientes preguntas. ¿Cumple actualmente la Casa de la Cultura y sobre todo su salón de actos con todos los informes y medidas de seguridad pertinentes para su uso? Qué obras se han desarrollado en la Casa de la Cultura y qué cuantía han alcanzado? ¿Y qué actuaciones se van a desarrollar en breve y qué cuantía van a tener? Muchas gracias, señora Galán. Te había un ruego al final, sí que sí, que se nos facilitaran todos los informes que garanticen la seguridad del uso de este espacio si los hay. Hombre, a mí me sorprende tremendamente que ustedes, precisamente ustedes, hablen de la Casa de la Cultura. Me sorprende porque todavía todos tenemos en la memoria colectiva nuestra de este pueblo el millón de euros que perdieron precisamente para acondicionar la Casa de la Cultura. Pero además no solamente un millón de euros, sino que tuvimos que pagar este ayuntamiento casi 70.000 euros para pagar el préstamo que se les había concedido y que no fueron capaces ni tan siquiera de empezar las obras. Por lo tanto me sorprende que este tema de la Casa de la Cultura precisamente lo saquen ustedes. Y me pregunta tres cosas, si cumple actualmente la Casa de la Cultura y sobre todo el salón de actos con todos los informes y las medidas de seguridad pertinentes para su uso. Pues mire, cumple las mismas que cuando usted estaba. Y además no solamente eso, no solamente eso, sino de 30 años o desde que la hicieron. Esas son las medidas de seguridad que tenemos y precisamente por eso tenemos una obra prevista. Lo único que ocurre es que ni hemos perdido un millón de euros ni nadie... Le... Y, y es más, yo fui a solicitar ese millón de euros de, na... eh, de nuevo y me dijeron que no se iban a enfrentar con sus compañeros de partido. Y segundo, las obras que se han desarrollado en la Casa de la Cultura, una, una obra de emergencia que el agua se filtraba por, la, por el techo y segundo, eh, descubrimos cuando se fue a arreglar ese techo que estábamos en bastante peligro, cosa que ustedes ni se dieron cuenta. Y hemos tenido que acometer una obra por emergencia y esa obra por emergencia le ha costado a la ciudadanía 220.000 euros. En una obra de emergencia para solucionar un problema que estuvieron ustedes tres años de gobierno y ni se percataron de que se habían comido los tabiques conejeros. ¿Qué obra vamos a desarrollar en la Casa de la Cultura? Pues vamos a arreglar el salón de actos, pero manteniendo la estructura que tiene esa Casa de la Cultura tan bonita. Y eso es lo que siempre le dijimos: no se carguen la estructura de la Casa de la Cultura. No se coman el patio, no dejen la Casa de la Cultura sin esa seña de identidad que todos los benalmadenses nos sentimos eh, identificados. Pero ustedes les dio igual. Y en ese momento no escucharon a la ciudadanía. Y nosotros, esa obra que se va a cometer en la Casa de la Cultura es para la remodelación del salón de actos. Para convertir ese salón de actos en un lugar moderno y agradable con todas las medidas de seguridad que a usted se ve que después de tres años le acongoja. Y eh, esa cuantía, ahora mismo no le puedo decir porque todavía se están abriendo los sobres y la cuantía económica la tendrán que hacer lo, la empresa, la oferta, y cuando se cierre, no tenga duda de que esta corporación le informará en cuánto se ha quedado esa obra del Salón de Actos. Pero indudablemente no llegamos al millón de euros. Muchas gracias, señora Galán. Por favor, por favor. Alcalde, me deja un momentito que conteste. Eh, es que no es quiero que. que... Eh, cuando una persona dice Mira. mentira, es porque debe de tener información. Aquí la cantidad máxima de salir al mercado es 600 y todos los técnicos esperan y confían y están seguros de que esa cuantía se disminuirá, porque las empresas siempre disminuyen para poder quedarse con la obra. Por lo tanto, lo del millón de euros ni llegamos ni nos acercamos. Pero es más, es que no hemos perdido un millón de euros como ustedes, que yo tendría problemas para dormir si eso me hubiera… Muchas gracias, señora Alán. Punto número 34, pregunta del Grupo Municipal Partido Popular referente a las ayudas de emergencia de los servicios sociales. Buenas tardes a todos. Usuarios de los servicios sociales se han puesto en contacto con nuestro grupo municipal para trasladarnos sus quejas sobre las dificultades y tardanza a la hora de conceder ayuda de emergencia de alimentación, luz, medicamentos, etcétera, A vecinos que están eh, atravesando una situación difícil. Por lo que realizamos la siguiente pregunta. ¿Qué cantidad económica se ha gastado este equipo de Gobierno con respecto a los presupuestos? En las partidas de ayuda de emergencia de los servicios sociales en esta legislatura. Gracias. Muchas gracias, señor Marín. Sí. Eh, pues le contesto, como usted bien conoce, en, esta, en este ayuntamiento no existe todavía unas bases de ayudas de emergencia. Hay ayudas de emergencia, pero no bases. Estas bases estamos terminándolas, yo creo que para la semana que viene ya subirán para para intervención de forma oficial. Ahora mismo estamos en, en, en el último paso y es, están finalizadas, pero el asesoramiento que nos hace también el señor interventor y si está todo bien se formalizará la semana que viene esta presentación. Le digo que al mismo tiempo sí ayudamos a, a una serie de necesidades puntuales que son valoradas por los trabajadores sociales. Eh, y estas ayudas, como usted bien ha dicho, van a cargo de lo que es la caja fija por la inminente necesidad que tienen las personas. Las personas. La cantidad que por caja fija, ojo, no en estos valores, por caja fija se ha, se ha pagado a día de hoy a lo largo de la legislatura es de 30, más de 38.000 euros por caja fija. Y, en, y ahora cuando se cierre este ejercicio, la liquidación, le pasaré todos los datos. De forma puntual de lo que se ha hecho. Eh, también para finalizar, como ustedes sabrán, los recursos que se aportan desde el Bienestar Social no solamente se miden en estas ayudas económicas de emergencia, que se considera un instrumento muy, muy puntual pues en, a la hora de intervenir con las familias y lograr que se integren plenamente en la sociedad. Eh, existen otros tipos de recursos que también se están gestionando desde la delegación que incluso están recibiendo mucha más beneficio los, los propios las personas que necesitan estas ayudas, si no lo han referido. Y es en cuanto a la renta mínima de inserción social de, de Andalucía. Esto se ha incrementado por parte del gobierno de la Junta de Andalucía, de Susana, de Susana Díaz, y se ha, se ha aumentado en cuantía y en tiempo. Y está resultando de verdad un verdadero balón de oxígeno para los usuarios. Al mismo tiempo también estamos los planes de empleo. Se está trabajando con ellos y las ayudas económicas familiares, con la colaboración, a su vez, de las lanzaderas de empleo, como estamos ahora mismo con la de acción contra, contra el hambre. Así que, en definitiva, en el momento que se cierre la liquidación, le pasaré todos lo, los datos que usted me ha, me ha solicitado. Muchas gracias. Eh, punto número 35. Quiero también disculpar al señor Muriel, que se ha tenido que marchar por razones personales. ¿eh? Punto número 35, ruego del Grupo Municipal Partido Popular en relación a acondicionamiento de la mediana en la Avenida de las Palmeras. Sí, muchas gracias. Nuestro Grupo Municipal realizó en el anterior pleno ordinario un ruego sobre el acondicionamiento de la mediana existente en Avenida de las Palmeras, solicitando el arreglo y, y eh, organizando con piedras blancas y césped artificial. El concejal responsable de la delegación pertinente no aceptó el ruego, sino que se, si no se ajustaban, ajusta, juntaban firmas vecinales. Por lo que realizamos el siguiente ruego. Rogamos que este equipo de gobierno tenga en cuenta las firmas recogidas por nuestro grupo municipal, como se nos pidió en el pleno anterior, para llevar a cabo esta petición. Muchas gracias, señor Villazón. Y bueno, las firmas las tengo aquí. Eso te había dicho que las firmas no las ha traído nadie, ni las ha presentado nadie. Ah, vale. vale. Así todo, yo te dije que creo que no era lo idóneo cambiar el tema esa, esa mediana. Y yo te voy a dar la palabra a uno de nuestros concejales que vive allí, que creo que os puede indicar un poco el sentir de los vecinos. Pues como concejal eventual de Parque y Jardines. Vamos Yo no sé cuántas firmas tienes, Ana. Pero yo tengo la buena costumbre de llevarme bien con los vecinos de mi calle y de hablar con ellos y ellos me piden muchas cosas que le paso a Salvador y él diligentemente las hace cuando puede. Nunca nadie me ha dicho nada sobre la mediana. Y sobre este asunto, cuando les he preguntado, me, me han informado... Vamos, es que ni se los ocurra. Eh, yo no sé si es que hay un complejo de por de la Torre que lo ha puesto a la salida de la Avenida Andalucía, que ha puesto Piedra Blanca y Artificial, pero es que es un sinsentido. Esa mediana están bien como están y no interrumpe la visibilidad en ningún sitio. No, te lo voy a decir por qué. Porque si haces giros, Ana, los estás haciendo ilegalmente porque la Avenida de las Palmeras no permite giros. Entonces no, no para la visibilidad en ninguna parte. Bueno, sobre esto, ningún vecino de, a los que yo he consultado y con los que tengo trato me ha dicho que prefiera que esa mediana esté con piedras blancas y sea artificial. Eso por una parte. Y por otra parte, puede ser que de vez en cuando le haga falta más mantenimiento. Eso no te lo, no te lo voy a negar, pero en ningún caso quitar la vegetación que hay en la avenida. No es. no estamos en un debate. Es una pregunta o una respuesta, ¿vale? Muchas gracias. Por... Luego, señora Macía, registre usted las la firmas, ¿vale? Muchísimas gracias. Punto número 36. Preguntas del Grupo Municipal Partido Popular sobre construcción de 250 viviendas en la zona de los Nadales. Sí, buenas tardes de nuevo. Eh, voy a tener que decir, como mi compañero de urbanismo, el concejal Óscar eh, Ramundo, que hay obras que están gafadas, sí, señora Galán. Eh, nada ayudaron ustedes con el millón de euros de la Casa de la Cultura, y efectivamente. Se perdió, se perdió, pero nada, nada, nada ayudaron ustedes. Ustedes querían que ese dinero se utilizara para otra cosa diferente. Así que ahora tienen ustedes la oportunidad de utilizar el dinero que tienen, ese superávit, que ya les dejamos nosotros, ¿eh? para lo que consideren oportuno. Eh, la pregunta que quería realizarles es simplemente que en el mes de mayo de 2017 anunciaron que se iban a realizar una serie de actuaciones en la zona de los Nadales y simplemente saber si había alguna novedad, si, había algo, si el proyecto seguía adelante y si había habido comunicación con los vecinos afectados. Muchas gracias, señor Ramundo. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, eh, ahora mismo se está a la espera de recibir por parte de la Junta de Andalucía el informe de evaluación ambiental previa. Esperemos que sea favorable. Y podamos seguir adelante con la preparación de toda la documentación para llevar lo antes posible a Comisión Informativa de Urbanismo y a Pleno la propuesta de aprobación inicial de la correspondiente modificación de elementos. Me consta que la Junta de Andalucía está trabajando en dicho informe porque en reunión que yo personalmente mantuve días atrás con el director del dominio público hidráulico, me adelantó que su informe iba a ser favorable. Así, y así lo trasladaría a medio ambiente de la Junta, así que esperemos que los otros técnicos que están informando ahora mismo sobre el asunto no pongan pegas. Eh, respecto a si el proyecto continúa adelante, le digo que por nuestra parte estamos convencidos que dicha modificación de elementos del PGO de Benalmádena para la unidad de ejecución UE70 contribuirá a transformar y mejorar notablemente toda esa zona tan depreciada actualmente a pesar de estar en una ubicación privilegiada como es el corazón de Benalmádena Pueblo, y que de concretarse, obviamente para ello deben ponerse de acuerdo los promotores con los vecinos, se ganaría para el pueblo un estupendo parque, por lo que nosotros seguiremos apoyando esta modificación del plan y seguiremos avanzando para lograr la concreción del mismo. Respecto a si ha habido alguna comunicación con vecinos, le digo que sí, que las ha habido en forma individual con algunos de ellos quienes nos reconocen la imperiosa necesidad de mejorar aquella zona que a día de hoy increíblemente está sin urbanizar. Aquello parece el lejano oeste y no nos podemos permitir que en el siglo en el que estamos y con el crecimiento que ha experimentado Benalmádena tengamos a día de hoy una zona sin desarrollar, sin urbanizar, sin calles, sin aceras, sin servicios y en el estado lamentable que se encuentra dicha unidad de ejecución. En tal sentido, os ruego que cuando se traiga a este Pleno esta modificación de elementos, se cuente con todo el apoyo de la corporación para lograr la aprobación inicial. Estar en contra de este emprendimiento es estar en contra del progreso y el desarrollo de una ciudad como Benalmádena. Y este pueblo se merece contar con, la zona, con una zona urbanísticamente desarrollada y ordenada. Y si con ello se puede ganar un parque, que será el pulmón verde que el pueblo necesita, bienvenido sea. Para concluir, quiero decirle que una vez obtenida la aprobación inicial de la mencionada modificación de elementos, que conlleva implícita la construcción de 250 viviendas, locales comerciales, y la obtención de un parque público de aproximadamente 10.000 metros cuadrados, una vez que se consiga dicha aprobación inicial, se sacará a información pública y se notificará personalmente a todos y cada uno de los vecinos para que presenten las alegaciones que crean convenientes. Muchas gracias, señor Ramundo. Punto número 37. Preguntas del Grupo Municipal Partido Popular sobre iniciación de talleres y escuelas de edad. Talleres, Supose la escuelas de empleo, ¿no? Talleres de empleo y escuelas taller, ¿no? Eso. Sí, muchas gracias señor alcalde, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, tengo que cambiar un poco el sentido de la exposición de motivos porque decíamos que en breve van a iniciar talleres y escuelas taller y lo que nos ha llegado es que no van a iniciar en breve, pero las preguntas si las queremos mantener, puesto por aquellos talleres y escuelas que, que ya se hayan adjudicado las plazas, pues nos interesa saber las contestaciones a las preguntas. Las preguntas son las siguientes. ¿Se han adjudicado ya las plazas de los alumnos beneficiarios de estos cursos? ¿Qué procedimiento se ha llevado a cabo para otorgar las plazas y qué departamento lo ha realizado? ¿Y qué porcentaje de alumnos empadronados en Benalmádena tiene cada uno de los cursos adjudicados en la actualidad? Muchas gracias. Señor Olmedo, por favor. Sí, buenos días a todos. Bueno, voy a hacer una breve reseña de lo que, lo, bueno, los acontecimientos que se han ido dando conforme a las escuelas-taller y los talleres de empleo. Por resolución del 28 del 12 de 2017, la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Málaga de la Junta de Andalucía concede de manera definitiva las subvenciones para incentivar la realización de escuelas-taller y talleres de empleo conforme a lo previsto en la orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio del 2 de junio de 2016. El pasado 26 de diciembre de 2017 se dictó por esta Dirección General resolución por la que se regula el protocolo de actuación en los procedimientos de selección del personal formador, directivo y de apoyo en los proyectos de escuela, taller y talleres, así como el procedimiento de selección del alumnado trabajador, estando totalmente delimitado y tasado cada requisito y paso a seguir. A Benalmádena nos han concedido cuatro proyectos para poner en marcha a finales de año, que son los siguientes. Eh, bueno, no voy a leer los números de expediente. Benalmádena, servicios y senderos, con 15 alumnos. Subvención: 215.000 euros, 691,33. Siguientes especialidades: pintura industrial en construcción, instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. Benalmádena, servicios y senderos, electricidad con quince alumnos subvención 216.554,85. con con las siguientes especialidades montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión; Benalmádenas, Salud y Bienestar, Atención sociosanitaria con 15 alumnos, subvención 295.301.34, con las siguientes especialidades, Atención sociosanitaria, personas dependientes en instituciones sociales y Atención sociosanitaria, personas en el domicilio. Y por último, Benalmádenas, Salud y Bienestar con 15 alumnos, subvención 295.301.34 con las siguientes especialidades. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales y transporte sanitario. ¿Se han adjudicado ya las plazas de los alumnos beneficiarios? Aún no, puesto que el servicio de la Delegación Territorial competente en materia de formación profesional para el empleo es quien nos da las pautas de comienzo y finalización de los proyectos, como tú ya bien sabes, porque tú manejaste unos talleres de empleo cuando eras concejal, mediante resolución publicada. Nos dieron un plazo de iniciarlo antes del 28 de abril de 2018, y así se inició el proceso con el registro de ofertas de empleo en la oficina SAI, de la propia Benalmádena, con fecha de 24 de enero de 2018. De todo el personal directivo, docente, personal de apoyo y alumnado, siendo un total de 80 plazas: cuatro directores, cuatro auxiliares de apoyo, 12 docentes y 60 alumnos. En este año, al haberse publicado una normativa nueva con parámetros diferentes, en los que se busca una formación tendente a la obtención de certificados de profesionalidad, se han presentado contratiempos que han ralentizado su puesta en marcha por la complejidad de gestión de este tipo de oferta, adscritas a certificados de profesionalidad. Es la misma Administración concesionaria, o sea, la Junta, la que, ante la acumulación de tareas e imposibilidad de cumplir con los plazos, nos ha puesto a todos los entes colaboradores de toda la Comunidad de Andalucía una ampliación de plazo para el proceso en el inicio de los proyectos, esperando en la actualidad la publicación de una modificación de la resolución concedida, que será publicada en breve, o eso nos dicen. Mientras la gestión de las ofertas registradas sigue su curso, y estamos a la espera del envío del personal preseleccionado por el SAE a fase de entrevista para que, una vez seleccionadas, se inicien los proyectos. ¿Qué procedimiento se ha llevado a cabo para otorgar las plazas y qué departamento lo realiza? Según establece el artículo 30 de la orden reguladora, el proceso de inicio va precedida por la presentación ante la oficina del SAE del Servicio Andaluz de Empleo del municipio. La oferta por parte de la entidad beneficiaria, conforme al perfil y normas establecidas en la resolución de la convocatoria, los cuales fueron presentadas por parte de este ayuntamiento el 24 de enero de 2018, para las 80 plazas que forman parte de los cuatro proyectos. Fue realizada una sesión informativa el 8 de febrero, publicada en la prensa local, para explicar los criterios a los ciudadanos que estuvieran interesados en formar parte de estos proyectos. La oficina SAE realizó un sondeo y manda a tres personas demandantes de este tipo de proyectos a la entrevista, donde, por medio de una comisión mixta, actualmente ya constituida, puesto que empezaba, empezaban ya, supuestamente, según se establece en el artículo 29, formada por un funcionario con rango de jefatura de servicio de la Delegación Territorial, competente en materia de formación profesional para el empleo correspondiendo persona en quien éste delegue, un secretario y un miembro designado por la entidad promotora, que en nuestro caso es una técnica de empleo perteneciente a la Concejalía de Empleo. La comisión mixta velará, y siempre dentro de la regulación, que se cumplan las exigencias formativas mínimas para la acreditación del certificado de profesionalidad contenido en el proyecto formativo. Y, en su caso, así con las particulares circunstancias que se presenten, los denominados colectivos preferentes garantizando la adaptabilidad de los y las seleccionadas a las especialidades. Como ya se ha comentado, el departamento encargado del procedimiento es la Concejalía de Empleo Municipal, a través de cualquiera de sus técnicos. ¿Qué porcentaje de alumnos empadronados en Benalmádena tiene cada uno de los cursos? No tenemos aún este dato, evidentemente. Pero vaya, el deseo de esta corporación es que el 100% del alumnado de las escuelas-taller y los talleres de empleo sean empadronados en Benalmádena. Además, no pasa como con los planes de empleo que lo gestionaba el SAE de Fangirola, sino que esta vez lo gestiona el propio SAE de Benalmádena, que será la que realice el sondeo entre las personas inscritas como demandante de empleo no ocupadas en su censo lo que supone que todas las personas que salgan a su, de, a su vez deben de estar empadronadas en nuestro municipio. Solo si no existieran personas desempleadas que no cumplieran el perfil solicitado en las bases de la normativa, de la normativa para ser director, personal de apoyo, docente o alumnos de estas escuelas o talleres de empleo, el SAE buscaría alumnos en otros municipios limítrofes. Y no voy a seguir leyendo, porque creo que ya te he hecho una copia de todos los criterios mínimos y las resoluciones, ¿vale? Que te las doy ahora. Gracias. Se agradece su concreción. Eh, punto número 38. Ruego del Grupo Municipal, Partido Popular, referente a repintado de los pasos de peatones en calle Torramadena. Bien, en primer lugar, muchas gracias a la concejala de Empleo por su detallado informe. Se lo agradecemos. Eh, bueno, esta, este ruego simplemente es Calle Torreal en la zona de los Maites. Allí se han puesto en contacto con nosotros vecinos para trasladarnos que, que en el acerado... Eh, del inicio de esta calle eh, que da a la avenida Antonio Machado, ahí necesitamos repintar lo que son los pasos de peatones y también estudiar una reivindicación que es verdad que lleva de hace bastante tiempo, que era ampliar el acerado donde están colocados eh, uno de los semáforos de uno de los acerados. ¿vale? Así que el ruego es que se estudian estas dos problemáticas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Se acepta, Juan, el ruego. Se Punto número 39, Ruido del Grupo Municipal Partido Popular referente a señales de límite de velocidad en la Avenida Antonio Machado. Sí, bueno, en la misma línea, varios vecinos también residentes en la Avenida Antonio Machado, y la Hermana Costa, nos, nos informan de que los vehículos por, esa, por ese vial pues, transitan superando los límites de velocidad y ha generado algún tipo de, de conflicto entre el vehículo y algún peatón que ha querido pasar algún acerado o algún paso de peatones. Y lo que nos indican es si el equipo de gobierno puede eh, instalar pues, alguna señalítica en ese tramo de, de esa vial tan concurrido eh, de que exprese las limitaciones de velocidad en ese tramo. Muchas gracias, señor Rodríguez. Yo, yo. Señor sí. Marín. Pues, Señor Olea, le rogaría que me identificara el sitio exactamente, porque en toda la avenida, vale, vale, de acuerdo, se lo comento, porque hemos estado desde el mes de julio-agosto sin el vehículo radar de la Dirección General de Tráfico, porque como todas las administraciones y no solamente esta, el plazo para renovar la empresa que suministra este vehículo de todas las peritaciones pertinentes había, había finalizado. Y a nivel estatal ha habido un problema, estaban paralizados todos los vehículos, pero la semana pasada me dijeron que ya venía para abajo el vehículo y espero tenerlo, si no hoy, para el lunes, y empezaremos a hacer mediciones en esa zona. Y si son como usted dice, pues procederemos a poner las indicaciones que considere necesario la, la policía local. Muchas gracias. Punto número 40. Preguntas del Grupo Municipal Partido Popular sobre Proyecto Verde del Parque Albaitar. Sí, el Partido Popular ha elevado en este Pleno numerosas preguntas y ruegos sobre uno de los proyectos verdes más ambiciosos que tiene nuestro municipio por delante, como es el Parque Albaitar. Un proyecto que supondría un nuevo pulmón verde para Benalmádena y ampliaría nuestra red de parques públicos y áreas recreativas. Las respuestas que hemos recibido hasta la fecha son las mismas y giran en torno a que la iniciativa no se pone en marcha por falta de fondos y dotaciones presupuestarias por parte de la Junta de Andalucía. Es por ello que realizamos las siguientes preguntas. ¿Ha realizado este equipo de gobierno alguna nueva gestión sobre el Parque Albaitar? En caso afirmativo, ¿nos podrían indicar en qué han consistido dichas gestiones? Y por último, ¿tiene este equipo de gobierno conocimiento, si existe interés por parte de la Junta, de activar esta iniciativa tan beneficiosa para los vecinos de Benalmádena? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Villazón. Señor, sí, te cuento un poco, si os acordáis, este proyecto nace creo que por el 2004 o 2005, creo que era concejal de medio ambiente Enrique, si no me equivoco. Esto sale con unos fondos FEDER, con los que me parece que se hace alguna de las obras que es cerrar la depuradora y creo que se hace un embovedado del, del arroyo que bajaba por allí. El problema que se plantea, después se plantea un problema que... No sé si por culpa de unos o de quien sea, se hace ahí, eh, se tira tierra y que, creo que tierra, no sé si también escombros, y se hunde todo el tubo que estaba abajo que se había embovedado. En ese momento, eso fue por el 2007-2008, en ese momento hubo que volver a levantar toda la hora, volver a ponerle embovedado y en ese momento se acabaron, se acabaron el presupuesto de lo que había de los fondos FEDER Incluso creo que quebró hasta la empresa que estaba haciendo aquello y eso se quedó muerto ahí. A partir de ahí, los distintos gobiernos que ha habido, me imagino que todos hemos hecho lo mismo, intentar buscar líneas de subvenciones de la Junta de Andalucía para poder hacer el proyecto del parque. El problema es que el coste del que estamos hablando del proyecto del parque no te sale ninguna línea de subvención. Podemos estar hablando de un millón o algo así y eso no se consigue con tanta facilidad. Y por eso no hay en estos momentos línea de subvención. Lo que estamos haciendo es, por nuestros propios medios, intentando ir avanzando algo en lo que es el parque. Se ha avanzado, creo que el, con los planes de empleo hemos hecho el sendero, se ha arreglado el sendero desde el cruce del Sare en dirección al, al Parque Albaitar. Se, con, en el nuevo. En el, en el pliego de parques que se ha sacado ahora se ha metido también la limpieza del parque Albaitar, del se va a poner un, un vallado, con la, ayuda de los, con la gran ayuda de los servicios operativos se están arreglando los caminos. Con la Diputación que también nos está ayudando, hemos conseguido que este fin de semana se haga allí una repoblación. Eh, creo que este fin de semana porque lleva varias veces suspendiéndose por el tema, por el tema del tiempo. Y creo que este fin de semana… ¿eh? ¿O para el 11 se ha vuelto otra vez? Se ha vuelto por el tema de… Ello. Y con todo eso estamos intentando darle… mover un poquillo el, el proyecto del parque, pero el problema es el coste del proyecto del parque. No interés, interés. Me imagino que tenemos todos lo que no tenemos el dinero. Muchas gracias. Punto número 41. Preguntas del Grupo Municipal Partido Popular sobre la feria ITV de Berlín. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, señor alcalde. Desde el día 7 al 11 de marzo se ha celebrado una de las ferias de turismo más importantes del mundo, como es la ITB de Berlín. Debido a la importancia que tiene esta feria para nuestro municipio, ya que la principal industria de Veralmádena es el turismo, le hago las siguientes preguntas. ¿Quiénes han sido las personas que se han desplazado a la feria? Segundo... ¿Cuál ha sido el gasto total que ha supuesto entre desplazamiento hotel y comidas? Y tercero, ¿nos podrían, por favor, informar de cuál ha sido el calendario de trabajo, las reuniones mantenidas y los acuerdos a que se haya podido llegar en esta asistencia a la itv por favor? Muchas gracias. Le voy a responder yo porque la concejala no pudo acudir por razón de su maternidad y, y tuve que asistir como alcalde. Sobre todo porque almadena tenía que estar representada en esa feria que como te dice. como usted dice es tan importante, ¿no? Aquí pone que fue del 7 al 11 de marzo. En realidad nosotros solo estuvimos un día, que fue el 7 de marzo, eh, porque el día 5, eh, que era el anterior, y el día 8, que fue el posterior, lo utilizamos para viajar. Eh, solo llegar a Alemania desde Málaga, teniendo que estar en el aeropuerto una hora y media antes. Eh, nosotros además viajamos desde eh, Arroyo de la Miel hasta el aeropuerto en el Cercanías, luego coger allí un tren, llegar hasta el hotel, alojarnos, se nos van cinco o seis horas de viaje prácticamente. Eso fue el día anterior y, y, y luego el día posterior. Con lo cual solo tuvimos la oportunidad de estar un día en, en la feria. ¿no? Eh, con nosotros han estado, aparte de mí, cuatro personas, somos persona pública, conoce mi nombre, luego estuvo el jefe de prensa, que permítame que no le diga el nombre porque no es una persona pública, el gerente del puerto deportivo y personal técnico. Esas hemos sido las cuatro personas que hemos estado en la feria de, de turismo. Eh, ¿Cuál ha sido el gasto total que ha supuesto entre desplazamiento, hotel y comida? Pues mire usted, eh, los tickets de la feria han sido 94 euros, eh, 1.459 euros han sido los vuelos y el alojamiento. Y no hemos gastado allí 261 euros. Luego, cada cual, si ha querido comprar un regalo o ha querido, se ha sido cosa suya, es de su presupuesto. Se le carga su presupuesto. ¿Vale? Luego, eh, ¿nos podría, por favor, informar cuál ha sido el calendario de trabajo de la reunión mantenida y los acuerdos? Pues, mira, mire usted, nosotros tenemos que estar en la feria, en la ITB de Berlín, porque eh, el número de turistas alemanes que tuvimos el año pasado en la Costa del Sol eh, asciende a 900.000 de un total de 12 millones de turistas que nos visitaron el año pasado quiere decir que aproximadamente un 8% de los turistas que recibimos en la Costa del Sol son alemanes eh, es un mercado pues bastante importante es además uno de los mercados con el poder adquisitivo más alto de todos los distintos mercados que existen con lo cual eh, es un mercado además atractivo si buscamos un turismo de calidad eh, es también un mercado que no suele viajar solo durante dos meses de verano que viaja también ...durante los meses de invierno... ...con lo cual sirve para romper la estacionalidad... ...yo esto no se lo he explicado a usted... ...porque usted está en la feria de la ITB de Berlín... ...creo que varias veces además ¿no?... ...y creo que habrá llegado a los mismos acuerdos... ...que, que, que hemos llegado nosotros ¿no? ...entonces en la feria... ...lo que hemos hecho ha sido apoyar las, compa las campañas... ...del Patronato de Turismo de la Costa del Sol... ...de Turismo Andaluz... ...hemos tenido una cita además con un empresario local... ...que quería cerrar con un turoperador chino... ...y hemos estado acompañándole... ...lo cual creo que es importante... ...apoyar a la empresaria local... Hemos tenido una reunión con el ministro de Turismo, al cual le hemos trasladado que la importancia de reforzar la seguridad. Porque nosotros uno de los valores que tenemos como destino turístico es que, eh, con respecto a otros destinos, es que la Costa del Sol es segura. Y yo le transmití al, turismo, eh, perdón, al ministro de Turismo que hiciese un esfuerzo con respecto a la Policía Nacional en el municipio, porque además tenemos una comisaría en Terremolino que está al 80% de sus posibilidades. Y que nosotros no podemos cejar en ningún momento en invertir medios para la Policía Nacional o, o como hemos hablado otras veces con esa ley de racionalización que impide aumentar las plantillas de policía local. Nosotros uno de los valores que vendemos es la seguridad, aparte del sol y aparte de la calidad de los servicios que ofrecemos. Y tenemos que seguir apostando por esa seguridad. ¿no? Y eso se lo trasladé al turismo, perdón, al ministro de, de Turismo. Disculpadme, con lo cual eh, ya de por sí solo esa reunión con el ministro ya mereció la pena. ¿no? Luego, eh, por la tarde-noche, acudimos a la embajada, que hay una recepción oficial por parte del embajador. Estuvimos hablando con algunos turoperadores que trabajan con eh, Benalmádena y que de hecho eh, llevan turistas a algunos hoteles de la, de la zona. Y estuvimos cenando con la secretaria de Estado de Turismo, a la cual le volvimos a trasladar toda la preocupación que tenemos como municipio turístico. Y prácticamente eso es lo que dio tiempo a hacer en un día. Poco más, ¿vale? Muchas gracias. Ahora pasamos al punto número 42, ruego del Grupo Municipal Partido Popular en relación a información turística en inglés. Muchas gracias, esta me toca a mí también. Hemos observado en la zona de, del castillo del Bilbil eh, que ha sido colocado un tótem informativo de los valores naturales y culturales de la costa de Veralmádenes. En primer lugar, quiero felicitar a la concejalía que corresponda, no sé a, a cuál le corresponde la que ha puesto el tótem. Eh, el, quiero le... Perdón. Bueno, vamos a hacer la pregunta, por favor. Vamos a leerlo, eh, bien, sinceramente, venga. me parece una, una idea muy acertada, pero han obviado ustedes traducirlo como mínimo al idioma más inter internacional como es el, el inglés. Han olvidado ustedes que en Benalmádena convivimos 123 nacionalidades diferentes, como también han olvidado que nuestro principal visitante es el, el británico, y es por lo que le hago la, la, el siguiente ruego: eh, no le voy a rogar que, que sea traducido a seis idiomas, como nosotros hicimos con la página web de turismo, pero sí que por favor, por lo menos, sea traducido al idioma más internacional como es el inglés. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cortés. Sí, buenos días nuevamente. Pues sí, estos carteles se han hecho desde la Delegación de Playas. ¿vale? Eh, simplemente, bueno, son, son unos carteles que lo que se hace son una serie de recomendaciones para el uso sostenible de las playas. Y con esa disculpa, pues es verdad que hemos hecho una señalización de algunos puntos donde tenemos pues restos históricos, ponen valor los bienes culturales que tenemos a lo largo de Benalmádena la Costa. Es verdad que cuando lo encargamos eh, barajamos la posibilidad de ponerlo en español y en inglés, pero la idea era que fuera más impactante, más visual para que resultara más llamativo. Si lo poníamos en inglés y en español iban a resultar los carteles demasiado grandes. Pero al final tiramos para adelante en español porque no Teníamos prisa por tenerlos antes de esta temporada porque la verdad es que nos puntúa positivamente para las banderas azules. Pero lleva razón, debería estar también en inglés y le hago una mmm, propuesta. ¿Qué le parece si los carteles, o sea, no hacer de nuevo los carteles ni nada de eso, sino eh, intentar encargar unos códigos QR en el que se puedan, bueno, se pueda descargar la traducción en otros idiomas o bien un enlace a la página donde pueda estar el cartel traducido y así pues sigue, seguimos manteniendo el impacto visual del cartel que me parece que es muy bonito y es muy llamativo. Si le parece, hacemos una cosa intermedia. Me permite el señor alcalde. Bueno, eh, vamos a ver. No sé... Como solución. Yo, la, la verdad es que la solución no la tengo yo, la, la solución la tienen ustedes. Eh, creo que el código QR no todo, no todo el mundo, y, y sobre todo en invierno, que son personas mayores las que nos visitan, eh, saben cómo funciona. Eh, es una zona eh, muy transitada. Yo, yo suelo visitar mucho esa zona y. Mayormente eh, las personas que allí suelen andar son mayormente extranjeros. Entonces, yo creo que es muy importante la, la que sea traducido a, al inglés. Si ustedes ven conveniente hacerlo a través de QR, pero creo que posiblemente no tenga tanto impacto como, como, el, que, como el cartel que, que hay puesto, que es muy bonito. Además, de verdad, mis sinceras felicitaciones. Es una gran idea. Gracias. Alguna solución la encontraremos, seguro. <laughs> ya le informo. Muchas gracias. Pues después de 43 puntos, 20 pregunt 20 puntos dedicados a sección de control al gobierno, otras 60 preguntas y 30 y tantos ruegos, llegamos al punto número 43, que son aquellos ruegos y preguntas que por su urgencia no ha dado tiempo a registrar. Así que si tiene usted alguna pregunta, algún ruego, Señora, ¿no? Señora Peña. Sí, bueno, eh, en primer lugar, eh, veo que la señora Ganás se sorprende siempre mucho conmigo. Cuando tanto yo como cualquier miembro de mi equipo trae una pregunta o un ruego a la sala de plenos, es porque los vecinos se la preguntan, le paran o tienen curiosidad. Con el tema de los terrenos del instituto, es que nos han preguntado. Y independientemente de toda la, la, la cronología que nos ha hecho, si sí ha habido un tiempo de demora que se le ha olvidado no, yo no lo voy a contar. Porque ya sé que está en su curso, pero ha habido un retraso de seis meses que han salido mm, ocasionales. Eh, la burocracia administrativa es muy lenta y muchas veces no corre los tiempos a favor nuestro. Eso por una parte. Por otra parte, el tema de, de la Casa de la Cultura es, es un tema ya muy cansino, que cada vez que se traiga aquí se vuelve a recordar el famoso millón de euros de… Perdone, señora Peña, perdone, mira, no, no, es que, es tengo que no le voy a decir una cosa… Apague el micro, ya para todos, de verdad, porque es que llevamos cinco horas de pleno. Yo voy a dejar que hagan yo, preguntas, pero no arrebato político ni ningún tipo de… Haga la pregunta, tiene un minuto para hacer vale, la pregunta, la ¿vale? Venga. Bueno, en principio, eh, recordarles que la obra de la Casa de la Cultura no era solo la de, duplicar el aforo, Tenía, contemplaba todo el tema de, salida de todo el tema de medidas de seguridad, duplicar el aforo, eh, aclimatar eh, la, o sea, hacer la casa de la cultura acorde con los tiempos que estamos, tanto de caja escénica, eh, iluminación, sonido, adecuar los camerinos que están actualmente en precario, en esa obra también se contemplaba el tejado de la Casa de la Cultura. Recuerdo el 28 de febrero todos tuvimos que sacar nuestros paraguas porque llovía dentro del patio, eh, recientemente hecha su obra. Y yo le voy a recordar que el único apoyo que tuvimos suyos, tanto del SOE como de Izquierda Unida, fue una plataforma de la de no malgastar un millón de euros. Estaban todos en contra de esa reforma porque miraron para otro lado, no veían la necesidad que hoy en día se está viendo, que hay que hacer una obra en la Casa de la Cultura necesaria. Y en ese momento nosotros sí nos movíamos por ella, por esa, por esa necesidad. Los tiempos, como ya digo, no corrieron a nuestro favor, la administración burocrática fue demasiado lenta y no llegamos. Eh, nos dolió a todos, a toda esta bancada nos dolió bastante. Pero bueno, no llegamos y ya está, no hay que seguir martillando con el tema. sí que, que le digo es que, que yo dormí si duermo, lo que no sé si usted duerme teniendo bajo la responsabilidad a sus espaldas de que no cumple la casa de la cultura con las medidas de seguridad que de verdad necesitan los vecinos de no Benalmadena para usarla tal y como en toda la actividad que Peña. ella Señor alcalde, usted me no, demuestra su Peña. falta de educación no, continuamente. Ninguna. Apague no, no, el micro, por favor. No, es que yo todavía no he terminado y no sé por qué... Es que le he dicho un minuto. Tiene... A ver, eh, mire usted, llevamos cinco horas de pleno. Usted han hecho todos mire, los turnos eh, de debate. Usted fue el de primero que, subió que su su video, subió ha su vídeo, subió hablado no se todo gastara. lo que... Venga. Me alegra que se haya dado cuenta que le hace falta una reforma a la Casa de la por Cultura, favor, porque usted promovió tanto la plataforma, tanto en vídeo como en redes sociales. Señor alcalde, no tiene usted por dónde cogerse. Venga. Eso es educación, venga. Responda. que están ustedes un poquillo nerviosos con el tema de la obra de la Casa de la Cultura, les preocupa. Eh, si usted me dice que si yo puedo dormir, mire, si usted, que estuvo gobernando tres años, más los dos años y medio que llevamos nosotros, eh, usted no ha presentado ningún tema de la seguridad de la Casa de la Cultura, pues la verdad es que usted ha hecho dejación de sus funciones. Eh. Ha hecho usted dejación. Porque ya que eran conocedores de todo eso, lo menos que podían habernos dicho es que teníamos que cerrarla inminentemente. Por, por ilusión, sí, sí. por algo. Vamos, vamos, vamos a terminar y, Mire, y no, no, voy a levantar la sesión. ¿eh? Si, si esta va a ser la actitud, trajo, levantamos la sesión que ya se han registrado todas las preguntas y se ¿usted acabó el pleno. Usted trajo? a ver. A, usted trajo señora aquí Garán, un segundito? Una foto. Un segundito. A ver. El espíritu de este punto es ruegos y preguntas de aquellas cuestiones que por su urgencia no haya podido registrarse. Aquí no estamos para reprocharnos lo que Pero se dijo no en el punto 21 del Pleno. Aquí no estamos para eso. ¿Usted tiene algún ruego, alguna pregunta? No, señora Cifrián, ¿tiene usted algún ruego, alguna pregunta? Ruego o pregunta. Si no, levanto la sesión y ya se ha terminado el Pleno. Sí, si me permite, tengo varias preguntas. Como tengo un minuto por cada una, voy a empezar por la primera. Eh, me preguntan los vecinos, sobre todo el de la zona costera donde yo vivo, eh, que recientemente hemos, se ha acabado la señalización de los aparcamientos que vosotros pues, pusisteis en marcha. Ahora se nos anuncia un carril bici. Me gustaría saber si el carril bici va sobre esos aparcamientos que se acaban de pintar. ¿Vamos a pintar los repintados? Es la pregunta que me hacen los vecinos. A ver si me pueden contestar y luego sigo con las mías. ¿Alguien más responde, señor Viazón. El proyecto, el proyecto está en el perfil del contratante y el carril bici va en la parte sur. ¿Correcto? O sea que va sobre lo que acaban de pintar, ¿no? Sí, Vuelven sí, a repintar. Se ha y no, se vuelve a repintar, no, se hace un carril bici. No Pero se vuelve a repintar. Ah, que como acaba de terminar... El, el, único a carril, el único carril bici que se repintó fue el que hiciste vosotros, que se hizo con pintura. Ahora mismo... Venga, siguiente pregunta, señor Cifrián. Sí, siguiente pregunta. Mire usted, señora Galán, usted sí que me sorprende cada día. Me sorprende porque usted cuando estaba en la oposición constantemente hablaba del patrimonio arqueológico. Y también habla constantemente ahora del patrimonio arqueológico, de la importancia de rehabilitar y de bueno pues tomar en la importancia que requiere nuestro patrimonio arqueológico. Eh, por todo eso pues me, me llama la atención, poderosamente la atención, pues que es pues un cartel que se ha colocado tapando el bic. ...que son las Torres Vigía... ...en el Puerto Deportivo. Yo no le voy a decir a la señora de turismo que lo hace muy bien... ...en esta ocasión no la ha he hecho muy bien... ...mi compañero ha dicho que ha puesto un tote muy bonito... ...pero en este caso... ...en el Puerto Deportivo... ...pues no se ha cumplido con lo que marca... ...la legislación en el caso de los BIC... ...de los bienes de interés cultural de Benalmadena... ...que son las Torres Vigía. Así que yo aquí le ruego a usted, señora. señora Encarna... Que por favor, a ver si pueda retirar ese, ese cartel y ponerlo en otro lado. No me meto con el cartel, me meto en la ubicación del cartel, que la verdad es que tapa uno de nuestros monumentos más bonitos como son las Torres Vigías. Otra pregunta. O un ruego, vamos, ¿eh? le... un ruego, vamos, eso era un pues ruego. Pues le va a responder. Ahora, ah, vale, vale. El cartel que se ha puesto no está tapando la torre. Parece que es que la ha envuelto para regalo. Es que Está puesta en la rotonda, donde se pone el Feliz Navidad en Navidad, y donde se ponen algunos carteles que se llevan poniendo, por lo menos desde que tengo uso de razón, ¿vale? No está tapando la torre, que quede claro. Era un ruego, cada uno hace lo que cree y estima oportuno. Usted es la que gobierna. Eh, otra es que, la verdad es que sigo pensando, bueno, siguen desarrollándose las obras en el yacimiento del Lagar. Le ruego que, por favor, sigan inspeccionando el tema, porque siguen cayendo, piedras y escombros en el yacimiento. Así que, señora Galán, señor Oscar Ramundo, no sé a quién corresponda, que por favor velen por eso. Otra cosa es si… ¿Le van a ¿Otro? responder o…? Ah, vale. Se acepta el ruego. Bueno, pero querrá que se lo acepten o no, o digan que no, ¿no? Venga, continúe continúe, señora Dicho Cifrián. se acepta el ruego. Venga, siguiente, señor Fernández. ¿Tiene usted algún ruego, alguna pregunta? Tengo, tengo pues, dos más. entonces continúe, por favor. Tengo dos Venga. Hola, hola, hola. Se responde? acepta el ruego. Vamos, ¿me responde o continúo? ¿Me puede decir lo que hago? Le ha respondido. Si ah, es que eso. usted Ahora que está continuar. enfrascado en no sé pues... qué historia. Venga, continúe. Vamos a continuar. Mire usted, recientemente, y la verdad es que eso sí me ha sorprendido muy gratamente, se ha, se ha limpiado lo que es el yacimiento de los molinillos en la Villa Romana, que hay en, en los molinillos. Viendo la ley de, de, bueno, viendo nuestro Plan General de Ordenación Urbana, eso está considerado y catalogado como un bien, de, catalogado como de interés uno, uno, el máximo interés que hay dentro de, la máxima protección que hay dentro de la Plan General de Ordenación Urbana. No es BIC, pero sí está como... Tipo, tipología número uno, que son las máximas protecciones. He visto que el señor, eh, el señor Salvador ha enviado a los servicios operativos para desbrozar. Me gustaría saber cuáles son las medidas que han hecho, qué es lo que se ha enviado a patrimonio de la Junta de Andalucía para desarrollar ese desbroce y bueno, qué es lo que se ha hecho para cumplimentar lo que marca la ley de patrimonio histórico andaluz, en el que se recoge la, el tipo de protección de, de esos yacimientos, pues el proyecto técnico que se ha presentado en patrimonio, qué que arqueólogo ha sido el que ha seguido los trabajos, cómo se han desarrollado los trabajos, como bien contempla en toda la legislación vigente. Así que, si por favor, nos puede informar aquí qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha ejecutado y cómo se ha ejecutado. Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido limpiarlo, simplemente eso. Estaba muy sucio, lo hemos limpiado. Si no se limpia, malo, si se limpia, también malo. Lo hemos hecho limpiarlo. Y no creo que haya que llamar a ningún arquitecto para quitar lo que hemos quitado, que era y corchones y porquerías. No nos hemos dedicado a mirar los, los monumentos que hay ni, ni hacer nada. Simplemente es quitar la porquería que había porque era un peligro. No, yo lo único que le pregunto es si han cumplido la, la legislación vigente. Bueno, lo que hemos decidido es quitar que, que quitar… que lo que se pide, vamos. Ah, vale, ya, ya. Que no lo han ya, hecho. ya. ¿Eh? Ah, no, no, yo no lo denuncio, no, les denunciará. De me puse mucha pena. Friamos, si, claro. si hacemos algo, ¿por lo hacemos? No, no, porque no lo hacemos. Ha significado le... un esfuerzo mira, terrible sí. para los servicios operativos. Yo le estoy ¿Se ha quedado preguntando aquello? si han cumplido la ley de patrimonio? Ah, claro, Eso es el sí, único yo iba a con los trabajadores. Si es que lo desconozco. Le estoy preguntando ah. si lo ha cumplido. Bien, lo bien. desconozco. Supongo que lo habrán hecho. Es que no lo sé. lo desconozco. Le estoy haciendo un ruego. si me Venga, por favor, si venga. Y luego un quinto ruego es si, por favor... Eh, se pueden desarrollar los trabajos también de desbroce o de limpieza de la zona de Benal Roma, que el otro día estuvimos por ahí la zona de McDonald's, la parte trasera y está delenable, entonces ya que usted tanto ha defendido el patrimonio arqueológico que siga defendiéndolo, pero vamos cumpliendo la normativa, no le pedimos nada más yo no lo sé si la han cumplido matona, o no como no, hagamos el proyecto para 2025 eh, señor eh, Fernández Señor Lea, por favor, si sí, hable. Muy, muy por rápido, por simplemente, como el punto 5, que era una moción sobre el CADE, eh, no la hemos tratado, nosotros lo que queremos pedir, y es un ruego a la señora Sherman, que creo que es su delegación, que como habla esa moción sobre un futuro convenio que se va a firmar, que nos informe al respecto. ¿Vale? El, Entre el Ayuntamiento y la Fundación Andalucía Emprende. Sí, sí, le, si le, no, puedo, informe, le puedo informar perfectamente. En el, salió en prensa como incluso. ¿Vale? le salió incluso en prensa, el convenio no es futuro, el convenio está firmado ya y es un convenio de gestión del vivero de empresas que hay en el centro Innova, ¿Sí? eso es lo que se ha firmado. Si ¿Sí nos puede pasar un poquito las líneas generales de, del convenio, nos puede pasar por ¿La escrito Las líneas generales email? son la gestión del vivero para, para sacarle el, el mayor provecho, sobre todo a los emprendedores, en tiempo y forma. Pero vamos, que el convenio se lo podemos pasar, claro. Eso es, muchas gracias. Señora Macía, eh, gracias. Bueno, siguiendo en la Avenida Las Palmeras, voy a quisiera hacer un ruego que me han trasladado varios vecinos, en, en, vamos, pasado unos días, sobre para la delegación de Movilidad, si es posible, y que pudieran arreglar, si pudiera en la medida de lo posible, los pasos de peatones, porque en esa avenida la verdad que van con mucha velocidad. Todos los que pasamos por ahí lo sabemos. Y hace poco hubo ahí un accidente y más o menos es reducir un poco la velocidad en los pasos peatones que, que hay, que lo contemplen y es un ruego, si es posible. ¿Alguien le acepta el ruego? Sí, acepto el ruego. Señora García, señor Moya. No, solamente una pregunta muy rápida. Es por qué. ¿Por qué no se nos ha invitado a esta a la oposición a lo que se hizo el otro día de la conmemoración del nombre de las calles de mujeres en el parque de la Paloma? Nos enteramos por la prensa. Sí, ahora mismo no tengo ¿Pero? información. Preguntaré a protocolo. Eh, yo entiendo que de protocolo han debido de cruzar invitación, pero preguntaré, ¿vale? Señor González. Sí. sí brevemente, alcalde. Tenía varios temas, pero viendo la hora. Eh, solamente le voy a hacer una petición a usted, una solicitud que se le hice el... el mes pasado fue, fuera de micrófono, y no es otra que, como usted bien sabe, el día 26 de abril se celebra el Día de la Provincia, coincide con el Pleno del Ayuntamiento de la ciudad de Benalmádena, coincide también con muchos plenos de otros ayuntamientos y me consta, por compañeros de otras corporaciones, de otros partidos políticos, que ese día van a cambiar el pleno. Es un día que no solamente estamos obligados, en cierta medida, a la señora Díaz y yo a estar, sino también están invitadas todas las autoridades civiles militares del gobierno central junto a andalucía están presentes todos los alcaldes ustedes le recuerdo perfectamente cómo estuvo el año pasado en, en, en Torremolino. Eh, Decirle simplemente que, que bien se aborden Junta de portavoces la posibilidad de cambiar el pleno y que pase del jueves 26 al, al martes 24 siendo también la última semana del mes simplemente eso alcalde mm. Bueno, yo he comentado con algunos compañeros y no, no parecía que hubiera mucha intención en cambiarlo. No obstante, lo podemos hablar y si hubiera que convocar una junta de portavoces y un pleno para tomar un acuerdo, pues se convocaría. Pero, en principio, no hay mucho interés en cambiar la, la fecha. De todas formas, el pleno ese eh, empieza sobre las 12 de la mañana, creo, ¿no?, o sobre las 11 Y aquí empezamos a las nueve y media. ¿Tendrían ustedes tiempo de venir a la sesión inicial y, y luego, pues, acudir a ese pleno? Vale, venga, de acuerdo. Gracias. ¿eh? Pues si no hay nada más, levantamos la sesión. Muchísimas gracias a todos y pasen un buen final de mes.